Muy buenas tardes, muy bienvenidos, ya estamos aquí porque ya hemos venido, más que nada. Y con todos ustedes, damas y caballeros, hoy con un poquito menos de cabreo y un poquito más de cabra, Mademoiselle de André Flair. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bichos y bichas. Aquí estamos con Lanzas du Nord. ¿Cómo se acaba? Estamos con Paris-Roubaix, ahora mismo nos quedan 141,4 kilómetros para la línea de meta. Tenemos a punto de ser absorbidos, que se ha mantenido a lo largo de este tiempo, la escapada Perestrand-Hagens del Visma, Rasmus Thieler del Uno-X, Dusan Rajovic del Bahrein, Casper Asgreen del Sudal-Quickstep, Marco Haller del Bora, Dries De Bon por parte del AG2R, Liam Schlock del Lotto District y Kamil Maleki por parte del Q36.5 pues, Silent Team. Alegría en los corazones. Lawrence Rex acaba de pegar el segundo costalazo del día. Esta vez ha comido una mediana, así que bueno, no sabemos si habrá abandonado o no. Pero, ¿abandonado? ¿Sí? ¿Abandonado? No. No sabemos, no deja de inventarte cosas, que no. Ya. En fin, bueno, allá que vamos, 140 kilómetros para línea de meta, Mademoiselle, ¿cómo está bueno, el asunto? Contaros que hace ya unos kilómetros tenemos a Christophe Laporte un poco descolgado del grupo principal porque sufrió un pinchazo. También Pierre Gottelaat ha sufrido también un problema mecánico. Y bueno, uno de los abandonados, bueno, han abandonado varios corredores, hay alguno de ellos que no ha tomado ni siquiera línea de salida. Nada. Los abandonos han sido por parte de Lia Viviani, Jonas Rus y Jonathan Milan, que se han visto envueltos en una caída de alrededor de 20 corredores. Y bueno, directamente no han tomado la línea de salida hoy Dylan Van Barle, Blok, bueno, Mikkel Vink y Mitchell Morkov del Astana. Así que bueno, pues ese es un poco el panoramis que tenemos ahora mismo. Esto es lo que hay, ¿no? Bueno, pues que sepas, oye, una buena noticia te puedo dar hoy, por algún motivo que no entiendo. Hoy sí que sale el chat en pantalla. Mira qué bien. Alegría. Pues nada, tenemos a Joshua Tarling cambiando de bici. Bueno, ya sabéis. Bienvenidos a la Paris-Roubaix, amigos, al monumento más bestia del ciclismo mundial. Hoy si no por ahí cerca, y si no por ahí, por ahí. 29 tramos de pavé, 29 de los cuales nos quedan ya pues menos, nos quedan 25. Ya han atravesado 4. Nos quedan 25, el siguiente va a ser el Bertin-Saint-Martin y estas cosas. Y de momento, mira, el hueco que teníamos en cabeza se acaba de cerrar, así que ahora mismo volvemos a tener un grupo pelotonesco delanteramente hablando bastante amplio, muchos, no sé deciros cuántos, y para allá que van, ¿vale? Caminito al velódromo, vámonos. Claro que sí, vámonos para allá. Continuamos en esta Paris-Roubaix y daros la bienvenida a esta narración bichística. Sí, desde primera hora teníamos por aquí a Chet Garés. ¿Cómo? Siempre nos quedará París una copa de vino para gozar la felicidad. Felicidad dominguera, familia Chet Garés. Disfruta del domingo, claro que sí. Javier S.O. saludaba a todos. ¿Cómo estamos, Javi? Espero que estéis bien. Claro que sí, un saludo para toda la familia. Alfonso Marín, buenas tardes, bichos. Hoy es el día más grande del ciclismo. Bueno. Hoy es el día de las cabras, amigo. Ojito, cuidado, también tenemos por aquí a Álvaro Labrador. Dice, vengo, dejo el like y marcho, que hay comida familiar. Ya lo siento. Al darle el like a todo su legión, se convertirá en Alf. Bueno, se me está poniendo la barbilla ya con forma de ello, ¿eh? Lo que pasa es que no se nota con la barba y tal. Falta un poco la voz, sí. No habla Alf. Nos dice Alfonso Marín, buenos días, dice Desastre Movistar, solo Jacobs en cabeza. Bueno, pues novedad entonces, ¿no? Desastre. Movistar, bueno, desastre en la misma frase, sí, pero sí. Bueno. No sé qué está pasando, qué está cambiando en el ciclismo. Bueno, oye, lo que está cambiando ahora mismo es que tenemos datitos que antes no teníamos. Tenemos más o menos la cantidad de corredores que tenemos en cada grupo, en lo que vamos a dar en denominar pelotón. El grupo de cabeza tenemos unos 30 corredores y ya perdiendo prácticamente un minuto con ellos a otros 40. Dentro de esos 40, pues mira, te voy a decir nombres, ¿vale? Oscar Riesebe, Christophe Laporte, Tim De Cler, Fabián Linhart, bueno, mogollón de peña, claro. Lawrence Rex, mira, sigue en carrera. En fin, que tenemos toda la fiesta, ¿vale? No hay demasiado como para decirlo los... Alberto Betiol está también por ahí. Oyer Lazcano con Matías Norsgaard.
En fin, está la cosa jodida, ¿vale? Eso en el segundo grupo. Claro, en el grupo delantero, pues tenemos a todo el puto Alpecin, ¿vale? Mathieu Van Der Poel, con Sylvain Dillier, con Timo Kelly, con Jasper Philipsen, con Edward Van Kaer, con Jenny Vermees. Tenemos a tres Bismas, los hermanos Van Dijk y Per Strandhagens. Tenemos a Mats Pedersen, con Dan Hole, Eduard Teuns y Otto Berga Verde. Stefan Kuhn va acompañado de Luis Aski, Sven-Erik Bistrom, Clement David, Lorenz Pitti, Morso Re, John Degenkolb. Madre mía, esperemos que este año no bese Pavé, ¿verdad? Bueno, ya junto no a Patrick Eddy, Niklas Mart, ya bueno, pero no como el año pasado, digo. Tim Naverman, Kasper Van Unden, en fin, toda la fiesta tenemos, así que tranquilidad, buenos alimentos. Siguiente cacho de pavé es el Bertin a San Martín y Calón, catalogado como de 3 estrellas, así que vámonos. Son, ¿cuánto mide? 2 kilómetros 300 mide este cachito. Bueno, deciros que tenemos hoy... Sí, está en internet como el culo. Está en internet un poco como el culo, también hay tormenta por aquí, entonces, bueno, no sé si... ¿Se deberá esa circunstancia? No, lo sé, porque esto seguro que es de otro, ¿sabes? De otro. Porque, madre mía, del amor hermoso. Bueno, te cuento por aquí, dime, nos dice Alfonso Marín Lazcanin Oscar también a un minuto. Ya, bajo. Están recortando 57 segundos, 58 ahora para ser más exactas. Fernando Bendaño dice: saludos de Fernando Bendaño desde Bogotá. Un gran abrazo para ti. José Fernández dice: muy buenas a todos, hoy es el día del Carrefour del Arbre. Cuidado. Un cruce cuidado. Muy famoso sí, en esta sí. Prueba del infierno del norte francés. Claro el Carrefour que sí. Es de los últimos, te digo. A ver, el bosque de Arenberg, por cierto, es el sector 19, el Carrefour es ya de los últimos. Ahora te digo exactamente cuál, por tenerlo todos aquí un poquito clarete, si no me lo he pasado ya. Que lo mismo me lo he pasado. Ya. Carrefour del Arbre es la zona, es el cuarto, ¿vale? El 4, ¿sabes? 4 antes de que acabe. ¿Me he explicado? Yo creo que sí. Bueno, ahí tenemos tirando al Alpecin del lote principal. Ahí tenemos sí. Bien ubicado a Mathieu Van Der Poel. A su rueda tenemos a Stefan Kuhn. Aunque la verdad es que la polvareda que está levantando el paso de los Alpecin, cuidado. No te creas tú que se identifica mucho a quién viene detrás. En fin, pues vienen todos en fila de a uno ahora mismo atravesando este sector de pavé por la zona central. De vez en cuando alguno pierde la centralidad y coge los laterales, ya sabéis. Por la zona central está un poquito más circulable esto. En fin, ahora mismo vemos en el tercer grupo, porque recordemos, tenemos el grupo de cabeza, luego tenemos un grupo persiguiendo 52 segundos y un tercer grupo que quiere cerrar el hueco con este segundo, unos 10 segundos por detrás. Pues bien, pues cerrando dicho grupo, Oyer Lazcano. Mal asunto, ¿eh? Ya, bueno, mal veremos... asunto para Oyer, claro. Claro, sí, veremos a ver si bueno, luego logra engancharse, que ya sabemos que gasta buenas patas, pero bueno. Sí que es cierto que no está en una posición de ventaja. Pues no. Por otro lado, pues bueno, recordaros, Elia Viviani, Jonas Rus, Jonathan Milan y demás, se han dado un guantazo. También se ha caído Alberto Betiol, pero se mantiene en carrera. Lo mismo con Tim Merlier. Así que bueno, oye, recordar las primeras víctimas de la jornada. Bueno. Pues es que es lo que hay. De todas formas, hoy dentro de la nómina de Bisma Lisa Bike aparentemente estaba inscrito como líder Dilopopoleblop. Pero lo que le ha pasado es que, bueno, pues básicamente ha tenido pues problemas estomacales. Bueno, que se ha hecho caca, ¿no? Y, que se ha hecho una llaga en la zona del hojaldre. Hostia. Entonces, pues hostia. Claro, con llaga y sillín... Sí que tenía ganas. No encaja mucho. La cuestión está en que, bueno, también Dylan Van Baarle no es la primera vez que, o sea, quiero decir, aunque hoy no haya venido, ya ha corrido ya varias veces Paris-Roubaix, también se ha dado tremendas leches, entonces me parece a mí que dice, buah, si tengo un poco de cagalerosis, ¿para qué me voy a andar liando hoy, no? Así está la cosa. Bueno, pues hay tres tipos de ciclistas ahora mismo en la carrera, hay tres tipos, no hay más. Están los que se han caído, están los que se van a caer y luego está Mathieu Van Der Poel. Claro. ¿No? Más o menos sí, bueno, sería un poquito... Prácticamente está la cosa así. Nos pregunta por aquí José Gabriel Martínez Cabañero. Saludos. De Ford,
no lo veo. ¿En qué grupo va? Pues va en el segundo grupo. En el segundo grupo, rezagado. Ha tenido un pinchazo. Bueno, pues oye, le han tardado ahí un poco en cambiar la rueda y demás. Y bueno, pues ha perdido un poquito de tiempo. Así que nada, de hecho la Ford ha sido duda hasta el último momento para esta Paris-Roubaix. Entonces, bueno, la verdad es que démonos cuenta que Bismarck y Sabay, que llegando a esta Paris-Roubaix, pues es que no llega en buenas condiciones como equipo. Pues es decir, no, le faltan no. corredores, últimamente los corredores no tiene que más llevan que están gustos. A medias. Madre sí, sí, mía. Sí. Bueno, pues así en fin, que bueno. El problema de otros. Decirte que ya ha terminado la Paris-Roubaix Junior, ¿vale? ¡Anda! Así que, bueno, de momento solo tenemos el top 5, pero si a ti te vale, a mí también. Ah, sí, sí, a mí pues me vale. Pues ya tenemos el top 11 para que no te quedes con las ganas. Mira qué alegría. Undécima posición, hablamos de la Paris-Roubaix Juniors, ¿vale? Undécima posición para Sebastian Grilli, de combinado de Gran Bretaña. La décima plaza ha sido para Owen Sparfel, del Decaldona G2R Sub-19. Novena posición para Héctor Álvarez, del combinado español. Vamos a conocerle luego, porque no lo tengo yo fichado. Octava posición, Paul Fitzke, el alemán del Grenke. Aslin Barry, el estadounidense, ha quedado séptimo. Anders Ware ha sido sexto, representando a Noruega. Por parte del Team Grenke, de nuevo, encontramos en quinta posición a Theodor August Clemensen, el danés. Otro danés en cuarta posición, Albert Witten Philipsen, ojo cuidado. La tercera plaza ha sido para Axel Van den Broek. Segunda posición, Erazen Balsabek. Y se ha llevado la Paris-Roubaix Junior, ¿sabes quién? ¿Quién? Jakob Omrussel. Ah, pues mira qué bien. Pues nunca te acostarás con el pájaro en mano. Pues nada, fíjate, el Héctor Álvarez este es un chaval de Beniduero. Mira. Cuidado. Buen vino. Bueno, pues oye, ahí muy jovencico. Bueno, ya ha probado también ciclismo en pista. De hecho, se proclamó campeón de Europa el año pasado. Oye, mucho ojo con este chaval, sí, sí. Mucho ojo con este chaval. De hecho, ha sido doble campeón de España Junior de pista en 2024 en Omnium y en Madison. Poca broma. Y este año, fíjate, o sea, este año se estrenó el 24 de febrero en el circuito del Guadiana Junior, quedó cuarto, quedó segundo en el Gran Premio de Franqueses KH7, ganó el Gran Premio Juniors La Pobla Larga, en la Vido Rainbow Classic se llevó la etapa 2 y quedó decimotercero de la clasificación general, tercero en la clasificación por puntos, ganó el trofeo Castillo de Honda, ganó el trofeo Entrada de Toros y Caballos y hoy acaba de quedar noveno en la Paris-Roubaix Juniors. Pero este chaval, sí. El año pasado campeón de Europa, pero en bueno, Portugal también de pista, o pero sea, bueno. Quiero decir que, ojito, cuidado con Héctor Álvarez, porque, bueno, viene... Quinto, el año pasado quinto en los nacionales junior de crono y octavo en el de ruta, pero bueno, y este chaval... Que sí, tercero la pista, en la, ojito, ¿eh? Tercero en la Heroica Juniors, perdón, se ganó también el año pasado el trofeo de Hondo, como este año... Pero bueno, pero este chaval no tenía yo fichado, segundo bueno, en la Vuelta Ciclista a Pamplona, ganador en la Vuelta a Talavera y ya está. Entramos en el siguiente tramo de Pavel Capella Huesnes. Mira. Bueno, nada, pues el equipo cabecero entra por ahí, mira, se empieza a abrir a un lado Mathieu Van der Poel, ahí está a su lado vigilante Stefan Kuhn y efectivamente, y sí, ya Laurens Rex ha abandonado la carrera tenía tras toda dos la pinta, caídas. Tenía toda la pinta. Sí, sí, además, sí. La segunda ha sido muy tonta, se ha comido una mediana de estas, una cosa de estas que te colocan en plan de cuidado, no te comas esto, pues se lo ha comido. Pues se lo ha comido, vamos, en fin. De llenísimo. Perdóname, ya por cerrar el tema con el tal Héctor Álvarez, que me tiene loquísimo. Este año y el anterior está corriendo en el Lucta Granja Rinja Infinobras, pero ya tiene fichaje para 2025 en el equipo de juveniles o lo que sea del Lidl Trek, en el ¡ojo! Lidl Trek Future Racing. ¡Ojo! Cuidado, ¡qué buena pinta! Quedémonos con el nombre de Héctor Álvarez, porque este tío nos va a dar muchas sorpresas. Podemos contactar con él por correo electrónico, fácil. Así que ojo cuidado. Hombre, a lo mejor ahora está un poco liado, ¿no? A lo mejor ahora sí que es verdad que está un poco liado. Bueno, dime, chavalito, dime, de Beniduero, madre mía, Beniduero, qué hermoso es. Sí. Continuamos por aquí, bichos y bichas del pedal. Tenemos a Antonio Parra que dice: ¿cómo? Buenos días, bichos, un feliz domingo.
Feliz domingo para ti también, Antonio. ¿Qué tal estás? Espero que no tengáis resaca. Julio Flores dice, buen día, saludos desde Anaco, Venezuela. Bueno, reportando la transmisión, mi favorito, Mati Van Der Poel, vuela por los aires. Y de mucha gente, amigo. Sí, claro. De mucha gente. Ahí no hay para mojarse. Pablo Castellano dice, saludos desde la cocina de Pablo a la Peña, Pablo, de Lineos, colega Brandon, Cristian, Alonso, también al Bora de Daniel y Guita. Vamos, Colombia. Hoy no está ninguno de ellos, pero los apoyamos, claro que sí. Los apoyamos igualmente, estén haciendo lo que estén haciendo. Estén haciendo lo que estén haciendo. Ya estén en el bar, echar la siesta, lo que sea. Preparándose la meriendilla, y mi madre. Hombre, bien. Alfonso Marín dice, ¿podéis hacer un repaso, por favor, de los que están delante? Sí, en el grupo de cabeza tienes, mira, a medio Alpecin, ¿vale? A Mathieu Van Der Poel, Timo Klaets, Jasper Philipsen, también está por ahí adelante Mats Pedersen, Edward Teuns, hay un total de 33 corredores. Venga, te los voy a decir todos. Apunta, ¿eh? Pero antes de que me digas, ¿qué? Joshua Tarlin ha sido desclasificado. ¿Por? No sé por qué. Pero bueno. No, lo acaban de poner aquí ahora en el Live Stats. Pues en lo que lo así encuentras, que lo te voy diciendo a los que están en cabeza, sí, ¿vale? Sí. Mathieu Van Der Poel, Timo Klaets, Jasper Philipsen, Edward Palancaer, Yari Vermees, todos ellos del Alpecin. Por parte del Visma tenemos a Preston Huggins y Mick Van Dijk. Tenemos a Mats Pedersen, Edward Teuns, Matías Vasek de Lidl Trek. Por parte de la France de Ye encontramos a Luis Aske y Laurens Pitti, John Degenkolber representando al DSM, Madis Mikkels, Hugo Page de Intermarché Wanty, Jonas Abrahamsen, Rasmus Tiller, Soren Wareshall del 1X. Por parte del UAE tenemos a Nils Poli y Tim Wellens. Por parte de Lineos a Thomas Pidcock, y teníamos a Joshua Tarlin, pero me dice por aquí Mademoiselle que le han castigado por, te lo cuento rápidamente, lo porque ya se ha quedado demasiado tiempo pegado ahí, ¿no?, al bote, y le han dicho que, y le han dicho, Joshua Tarlin, ya, a tu casa. Ya. Pues se lo habrán dicho por teléfono, porque cualquiera se planta delante de este tío. Mira qué cabreo tiene Joshua Tarlin, chaval. Mira qué cabreo. 2,40 metros de cabreo. Madre mía del amor hermoso, Joshua Tarlin. Tranquilo, Joshua Tarlin. Bueno, tan pues pillado, sí, tío, tan pillado, ¿sabes? ¿Qué cojones quieres que pase ahora? Pues tan pillado. Bueno, el que es mayorcito para hacer trampas, también es mayorcito para reconocerlas. Sí, pues. Hombre, por Dios. Te decía que también están ahí Fred Wright, Casper Asgreen, Jordan LaBruce, Stefan Bisseger, Harry Sweeney, Johan Jacobs, Dries Van Gestel, Cedric Beules, Liam Slog, Yevgeny Fedorov, Kamil Maleki. Ya está, ya ha acabado. Vale, maravilloso. Pues esos son los corredores que tenemos delante. Y nos pregunta Vicente Raúl Belalcázar Cuastumal. Madre dice, mía. Saludos desde Villavicencio, Colombia. Un saludo enorme, amigo. Un gran abrazo hasta allá, claro que sí. Dice, ¿cuántos colombianos están en esta carrera? Solo dos. Tenemos a Juanma Sebastián Molano. Está y Molano. Álvaro José Jodeg. A uno me joda. Y nada, ninguno más. De hecho, solo hay una nómina de 3 latinoamericanos. Aparte de estos dos corredores, tenemos por ahí a Vinicius Rangel. Ojo. Para el Movistar Team. Así que bueno, pues el Vinicius bueno presente la Paris-Roubaix. ¡Ay, ¿cómo mi madre! El Vinicius bueno, ¿y el quién Vinicius es el malo? Bueno, pero bueno, pues, ¿esto qué es? Está claro. Oye, le están echando al ceitico al Jasper Disaster. Los piñones de Jasper Disaster. Bravo, viva. Y muchísimo cuidado porque, bueno, no sé qué opinarás tú, pero yo creo que esta Paris-Roubaix es para Jasper Disaster. ¿Tú crees? Yo ¿tú creo crees? Que sí. Nah. Yo creo que van a hacer el despiste. Sí, bueno, pues vamos a verlo. Pero no lo sé, ¿eh? Vamos a verlo. A mí me huele a otra nueva victoria, a otra nueva aplastaduría por parte de Mathieu Van Der Poel. Pero estaremos aquí para verlo. 126,3 kilómetros nos quedan para entrar en el velódromo de Roubaix. Nos tenemos ahora mismo un minuto de diferencia entre la cabeza de carrera y el grupo inmediatamente perseguidor. Para encontrar al tercer cacho del pelotón tenemos que ir 30 segundos más atrás de lo que está ese segundo cacho, con lo cual lo estaremos a un minuto 30, un minuto 37 en este momento de la cabeza de carrera, que sigue siendo gobernada por los Alpecin, trabajando todos para Mathieu Van Der Poel, como si no hubiera un mañana. El siguiente cachito que se van a meter para el cuerpo es el Artres a Quareny, ¿vale? Bueno, oye, pues que es muy el bien. Sector 23, te cuento un poquito, son sí, sí. 1300 metros, un kilómetro 300, no sé si os puedo decir, no os puedo decir el nivel de estrellitas que le han dado, pero ya lo diré cuando nos lo cuenten. Bueno, aquí nos dan una imagen de Mats Pedersen con bracito vendado,
Bueno, pues oye, viene también en el grupo cabecero, si no estoy mal, claro que sí. También comentas por aquí que Tom Pidcock está en la rueda de Mathieu Van Der Poel, que vuela por los aires. Madre efectivamente mía. Ahí podemos ver al británico que está hoy como un niño pequeño, hombre, que ha dicho que estoy más emocionado que nunca. Es un fenómeno, es un titán, Tom Pidcock, claro que sí, que te decía que dos estrellas tiene de catalogación el siguiente cachito de pavé, ya sabéis, a más estrellas, más dificultad, máximo de 5, tampoco nos flipemos, ¿vale? No hay nada que tenga 44 estrellas, pero bueno, a ver qué pasa. No hemos conocido aún la chicar maldita de este año, así no, que todavía no tenemos, es en qué, en el sector 19, con lo cual dentro de otros 4 sectores más o menos. 124,5 kilómetros nos quedan, amigos. Bueno, oye, vemos a Mathieu Van Der Poel hablando con sus compañeros de equipo, diciendo, comer, joder, alimentados, que luego os estáis quedando en nada. Comer. Os fríe un huevo. Huevo. Tengo aquí un bocata chorizo. Te has quedado con hambre, hijo. Te has quedado con hambre. Y esas cosas que dicen las abuelas. Se está convirtiendo en abuela Mathieu Van Der Poel. Oye, 30 kilómetros nos quedan para llegar al bosque de Arenberg. Poquito menos nos queda para ver el invento ese el invento de la chicane. Estoy yo inquieto con la chicane. Bueno, ahí chicane. Ya sabéis que hay detractores de la chicane, peña que está a favor. No sé dónde os posicionáis vosotros, bichos y bichas del pedal. Me parece a mí que no está Mateo Jojerson porque ha rajado mucho en contra de las chicanes. ¿Sí, okay? Y han dicho, bueno, pues nada, te quedas en tu casita. Pues si no te gusta, no juegas. Claro. Porque ha dicho de que os pasa en la cabeza, ¿qué queréis? Ver a ciclistas repletos llenos de sangre. ¿Qué os pasa? Pues claro, pues esto es por la seguridad. Pero es que nadie se da cuenta. Oye, que digno, es ¿no? Que sí, digno. Muy digno, no se Jojerson. Ponen, joder. Cuidado con el Jojerson, que vale que haya salido en Movistar Team y te has reinventado, chaval, y eres un puto máquina, pero bueno, a lo mejor un poco los relaja unos down, un poquito, Jorgi. Un poco los puedo llamar Jorgi. Jorgi, sí. Jorgi, tío, un poco calma, ¿no? Entonces, pues calma. Bueno, vamos a ver cuál ha sido el invento este. Ya sabemos que Mathieu Van Der Poel y tantos otros han reaccionado como diciendo, esto es de coña. Incluso hay algunos que han comentado a decir, si es que realmente lo que estás haciendo es desplazar el problema. Además de que va a haber... se va a generar un cuello de botella porque todo el mundo va a querer estar ahí delante, que también va a haber hostias, pero bueno. Mira, Pico por la tele dice que está la peña muy rápido, que no le mola. Pico que no le mola que la peña vaya más rápido de lo que a él le apetece a ir. Ay, mi amigo Pico, Pico, que esto es la Paris-Roubaix, amigo, que estos son muchos kilómetros y la peña tiene prisa por llegar, la peña tiene prisa por ganar y está marcando el ritmo los hombres de Mathieu Van Der Poel, los hombres del Alpecin, madre mía, del amor hermoso. Este que aparece por aquí no sé quién es, pero está encantado de la vida. Pues este es el Trek. ¿Qué bandera me lleva este tío? Sí, la verdad es que es una bandera un poco curiosa. Vamos a ver quién eres. ¿Será Macías Vázquez? Puede ser. No tengo ni puta idea. Campeón checo. Lo digo por los coloretos del Mayo. Efectivamente, es Macías Vázquez. Sí, vale. El actual campeón checo, efectivamente, y sí. Checo. Bueno, oye, pues ahí tenemos a los corredores. Habrá un lote de 20 aprox en cabeza de carrera y nos vuelven a preguntar por aquí. ¿Quién? Bueno, antes. ¿Qué pasa? Isaac Pimentel dice, buenos días bichos desde Panamá, ¿podéis decir los ciclistas que van en la escapada y a cuánto van? Te los acabo de decir, son 36, ahora mismo tienen una ventaja para con el segundo grupo perseguidor de 1:08 y el tercer cacho de pelotón lo tienen a 1:39, ¿vale? Esto es, hay unos 30 segundos de diferencia entre los dos grupos perseguidores. El grupo de cabeza está formado por, entre otros, Tom Pidcock. Voy. Mathieu Van Der Poel, Timo Glen, Jasper Philipsen, Edward Plankaer, Jani Vermees, Per Strandhage, Tim Van Dijk, Mick Van Dijk, Mats Pedersen, Eduard Theuns, Matthias Vasek, Stefan Kuhn, Luis Aske, Tom Pidcock, John Degenkolb, Mavis Mikkels, Hugo Pey, Jonas Abrahamsen, Rasmus Thieler, Søren Warens, Jonas Folling, Tim Wellens, Thomas Pidcock, ya lo he dicho, ¿no? Sí, Fred Wright, Casper Asgreen, Jordi Meus, Jordan Laperouse, Stefan Bisseger, Harry Sweeney, Johan Jacobs, Dries Van Gestel, Cedric Beules, Alex Segaer,
Liam Slock, Yevgeny Fedorov y Kamil Maleki. Claro que sí, pues esos son los que van ahí delante. En un audio y lo ponemos a Deternum, claro bueno, que sí. Bueno, pues ahí van por el lado más liso de la vía. Efectivamente, por el lado más liso de la vía. Ciclistas. Ahí tenemos a los Alpecin tirando también, Francesc Dejean muy atenta. Sí, con sí. Su líder Stefan Kuhn, claro que sí. Y bueno, antes saludar a David García que le dice, David. Buen día. También tenemos a Raúl que dice, hola bichos, hola Raúl, cuánto tiempo, espero que estés bien. José Fernández dice, el Alpecin haciendo lo suyo, efectivamente, poniendo cafeína a las melenazas. Bueno. También tenemos a Julio César Dimantequincosis, buenos días desde el barrio de las ferias en Bogotá, Colombia, bendiciones también para ti. También, amigo, claro que sí, aquí seguimos, aquí continuamos, oye. Qué bien les está viendo aquí el cachito acera este al lado del pavé, ¿vale? Nils Pollitt por el lado más liso de la vía, ¿eh? Nils Pollitt por el lado más liso de la vía. 120,4 kilómetros nos queda. Oye, nos noto como un puntito por debajo. Estamos un puntito por debajo. Como megafónicos. Parece que hemos trasnochado toda la noche, pero realmente no. Joder, pues pa estar así bien podríamos haberlo ya, hecho. Bien podía haber podido. Así que, bueno, abandonan yo... Abandonan nos informan ahora. Ahora. Abandonan a la hora del rey, pero bueno. Ha abandonado hace dos horas, ¿no? Dos horas, pero 50 kilómetros, muy fácil, ¿eh? Bueno. Y bueno, también comentaros una cosa. ¿Qué? Bueno. ¿Qué pasa? Ayer, durante... ¿Qué carrera era ayer? La Echulia. Última etapa de la Echulia. Pues nada, destacaros, recordaros que ganó la general Juan Ayuso, última etapa de Carlos Rodríguez. Sobre todo para goce tuyo, ¿verdad? Efectivamente, y sí, bueno. Madre mía. Quiero decir que pido disculpas. ¿Por qué? Ayer. ¿Pero cómo que pides disculpas? Espera, ¿cómo que pides disculpas? Que acabe las frases y ahora podemos llegar a conclusiones. Espera. Pido disculpas por mi hooliganismo. Oh, pero dejándome bueno. Llevar por el personaje que interpreto. ¿Cómo? Y, ¿cómo? Espera, ¿y esto? ¿Cómo que personaje que interpretas? Pero, bueno, ¿qué quieres? ¿Complicármelo más o qué? Entonces, pido disculpas y ya está. Si nadie entiende nada de esto, pues iros al final del directo de ayer. Y lo podéis ver. Todo forma parte de Show Must Go On y todas esas cosas. Bueno, en fin, tenemos... Fan número uno. ¿Podemos decir que eres la fan número uno de Juan Ayuso? Claro. ¿Sí? ¿La fan number one? Sí. ¿Más que su perro? No. Por ahí, ¿no? Bueno, Alfonso Marín dice, ganaron por la caída del Big Three de la Echulia. Ya lo sé. Pero no me vas a hablar, porque estoy aquí muy digna, pidiendo disculpas y yo en el fondo estoy realmente consternada con todo esto, pero... No lo estés. La vida sigue, queridos la vida amigos. Continúa. Daniel Martínez dice, hola de tomar agua. Sí. Hola, oye, Daniel ¿qué Martínez, ¿qué no pasa? Serás Daniel Felipe Martínez. Sí, hombre. Bueno, oye, si no, un saludo, claro que sí. Si en algún momento, sea como del sea, espacio, un saludo. Tiempo, un saludo, claro que sí. Madre oye, deciros a todos y pasa? A todas, venga a dejar una manita arriba para apoyar esta narración, Michelle, para darnos un poquito de amor, que estamos con la voz al caer, ay, mi madre. Ojos, bueno, vamos Gabriel a ver. Gabriel Rendón dice, buenos días, saludos desde Medellín, Colombia, saludos para ti también, Gabriel. Y bueno, pues ahora mismo la situación de carrera es que nos quedan 118,3 kilómetros. Estamos atravesando el sector 23, querida Mademoiselle, estamos atravesando Artés de Kranich, es 1,2 kilómetros lo que quedan de este sector y luego ya estaremos a 3 sectores de entrar en Arenberg, pero ojo, que ese no es el final, que eso es solo la mitad más o menos, ¿eh? 118 kilómetros, yo sigo pensando en Van der Poel como... Más que probable hombre de victoria de hoy, pero tú sigues manteniéndote ahí con Jasper Philipsen. Vamos a ver, para Mads Pedersen sería buenísimo porque sería su primer monumento. Cuidado. Rojo. Entonces, bueno, bastantes papeletas. ¿Qué pasa con Mads Pedersen? Pues que hace nada se ha hecho tremendas pupas.
Bueno, y yo no creo que precisamente la paría Rubé con todo este adoquinado, pues oye, sea capaz, o sea, quiero decir, Mats Pedersen, yo sí que considero que va a hacer podium, pero me cuesta verle ganar esta paría Rubé, aunque también me gustaría. Yo, mis favoritos para el podium es Jasper, bueno, Alberto Betiol, pero ojo, se ha caído el pobre. Lo tiene complicado. De hecho, ya. Alberto Betiol ha dicho, dice, mira, no tengo mucha idea de cómo va esto de la Paris-Roubaix, pero aquí estoy, aquí claro estoy, que sí, un máquina. ¿Cómo va esto? Oye, claro, no cuento para nada con Christophe Laporte, por supuestísimo. Pero para del nada, pinchazo, para nada. Para nada, para nada. Después del pinchazo, está ahí atrás. Betiol no está en el mismo grupo que Betiol, en el mismo grupo que, por ejemplo, Oyer Lazcano, Matías Norgard, Anthony Turgis, Brent Van Moers, Sesbol, ¿vale? Y todos ellos a dos minutos. Bueno, ahí se queda aquí un poquito de recalado Alex Segard, que sí, se seca sí, un poco y ha dicho, bueno, voy a parar, oye, a refrescarme. Y no sé qué problema tiene aquí el del Total Energy. Es el 7. Me ha parecido ver está llamando al coche. Estaba llamando al coche. No sé qué problema tiene. Y estaba parecía picado, que le estaba riñendo a Alex Segaer. Sí, se quedó con Alex Segaer. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Qué te pasa? Pero bueno. ¿Qué pasa con esos gritos? Oye, ¿qué pasa con esos gritos? Dime, que dime. Nos dice aquí Daniel Martínez, dice, el mismísimo Daniel Felipe. El mismísimo, se sonríe, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, claro, saludo. Ahora te quedas tú con la duda. Claro, ahora me quedo yo con la duda. El melón. Claro. En fin, bueno, seas o no seas, un saludo igual de afectuoso si eres Daniel Felipe Martínez del Bora o si eres Daniel Martínez también, el mismo saludo con el mismo afecto. Oye, Alfonso Marín dice, espera, hoy sector gana 21, sector 21 sí, sí. Ya, dime, perdón. Claro, hoy gana Kug, nos mira, dice Alfonso mira, Marín. Mira. La verdad es que France de Ye está ahí bien ubicada, ahí delante, cierra el grupo este, cabecero Nils Poggit, que bueno, también no se maneja nada mal en esto del pavé, aunque bueno, parece que se le ve sufrir un poco. Oye, como Balazcano, que sepa, estaba en el segundo grupo, ¿no? Está en el grupo este a 2 minutos 10 con Laporte, con todos los que no tienen buena pinta hoy. La verdad es que no, y bueno, pues tenemos también a otros candidatos, es decir, tenemos por ahí a John Degenkolb. Que bueno, pues ya recordamos la participación del año anterior, donde cuando le tiró sin querer MBDP vuela por los aires, finalmente llegó en séptima posición. Y bueno, es un hombre que también se ha llevado esta Paris-Roubaix. Y aparte que vive la Paris-Roubaix, como yo que sé, vives tu cumpleaños, ¿no? O sea, por lo que ha declarado antes de comenzar en la previa de la Paris-Roubaix, sí. Vamos a ver, va a estar toda la familia. All the family. Mi madre, todos. Mi padre, la vecina, mi mujer, la todos abuela. Mis hijos, mis amigos, los del curro. Ah, no, que es ciclista. Bueno. Ay. Pero me refiero que va a estar ahí todo Cristo y él lo vive, bueno, pues con otro tipo, en vez de con pesar, ¿no? Con celebración. ¿Quién es el 187 este? Porque pues no lo sé, el coche pero... ahora mismo de milagro, te lo voy a mirar. Dries Van Gestel nos ha comido loquísimo. El coche de... no este coche, el anterior, no se le ha comido de milagro, no sé de qué equipo es, da igual, ¿sabes? Pero madre mía, va ahí haciendo todo el trascoche en el sector de pavé. Yo no sé si es una buena idea, tronco, porque estás ya comiendo polvo como un cabrón, sí, ¿sabes? Sí. No sé hasta qué punto será buena idea, pero bueno, es su vida, que haga con ella lo que buenamente vaya pudiendo. Quedan 200 metros en este sector, 114,9 para llegar a línea de meta. En la cabeza de carrera siguen comandando los Alpes sin piedad ninguna. Tengo la sensación de que salen ahora del sector 21 los hombres de cabeza de carrera. Tengo una sensación de que en cualquier momento vamos a tener un ataque loco de esto. Ya, yendo bidones, Tim Wellens, también muchísimo todos. Cuidado con este ¿con corredor quién? Que está en cabeza de carrera, que es Fred Wright, por correcto, parte cuidado. Del Bahrein. Y yo creo que es un corredor que puede tener oportunidades en el día de hoy, si se sigue manteniendo bien posicionado y obviamente pues si aguanta el envite del pavé, porque bueno, ya sabemos
que pueda haber buena suerte, mala suerte. Sí. Y vamos a ver qué pasa con la chicane, baby. Llegamos a ella en dos sectores más. Es el sector 19, recordemos, acabamos de salir del 21, con lo cual, si las matemáticas no han cambiado, que ya tal como está el siglo XXI de loco, no me extrañaría nada, se acercan al sector 20 y luego ya llegaremos al bosque de Aren. Pero oye, una cosita, tengo aquí para la encuesta Mathieu van der Poel, Stefan Kuhn, Mats Pedersen, y hay que poner uno más. Nils Polit va a cambiar de bici, ¿eh? Va a cambiar de bici. Nils Polit no le gusta la que tiene. Philipsen, por no poner a dos. Wellens. ¿Tim Wellens? Yo creo que sí. ¿Tim Wellens? Venga, pues Tim Wellens. Por ejemplo, Tim Wellens. Sí, Tim Wellens. Vamos. Entonces, Mathieu van der Poel, Stefan Kuhn, Mats Pedersen y Tim Wellens. ¿Estos son los de la encuesta? Yo para mí sí, entre... Para adelante, ya está ponido. Ya entre está ponido. Tim Wellens y Nils Polit, a ver, sí que es cierto que el otro día Tim Wellens ha corrido el autodísimo en la carrera esta. En la. Bueno, no me la ponen aquí. Entonces a lo mejor no era él. Entonces a lo mejor no era Tim Wellens. Era. No. Cosa era Tim Merlier. El único ciclista con nombre de tienda de muebles. Sí, sí. Entonces, pues bueno, oye, no sé, Tim Wellens ha dicho. Va a hacer cosas también, vamos a ver, el Sudal Quister, hoy por cierto, ¿qué? La gran baja del día es Patrick Lefebvre. ¡Ojo! Que está malito. Se la ha perdido. Por primera vez en 40 años se queda viendo en su casa. Oye, lo mismo está escuchando los bichos al amigo Patrick Lefebvre. Pues debería escucharnos, claro que sí. Dale al like, Patrick Lefebvre. Suscríbete, déjanos un like, maldita sea. Continúa con nosotros esta narración bichelida. Y bueno, te voy a contar por aquí. Nos dice Alfonso Marino, Iván Acun, Juan Koch. Nos saluda. Buenas tardes, bichos. Buenas tardes, ¿cómo Juan? Estamos, Juan? Alegría tenerte todos los días, claro que sí. Dagoberto Casas, buenos días. Bichos del Pedal, saludos desde el Cerrito Valle del Cauca, Colombia. Saludos, vamos a ser Octopher, bicho. Legión, Rasta, Barbado. Hoy vamos a ser tomando café de Nestlé. Bueno. Jolín, es que no quiero que salga la publi, pero sí es cierto que cuando bebo la taza es... De regalinchis. Esa promo ya nos la pagarán aparte. Eso, ¿no? 112,4 kilómetros nos quedan por delante. Aprovecha Harry Sweeney para coger merendola. Vuelve a reintegrarse. En cuanto tenga la merendola cogida, se vuelve a reintegrar. Y todas esas cosas tan bonitas que la vida nos regala, queridos amigos. 2 minutos 26 por detrás del grupo de cabeza viene el segundo pelotón. Recordar que esto está partido en varios cachitos. Tenemos a Alex Segar, Dries Van Gestel y Nils Polit peleando ahora mismo por volver a meterse en el grupo principal. Un poco por detrás de ellos aparecen por aquí Casper Van Unden, Stanislaw Anilkowski, Connor Swift y Thomas Gatzignar, ¿vale? El pelotón, por así llamarlo, pues es que no sé, ahora mismo vamos a llamar pelotón al grupo de cabeza, porque sí, o sea, es que es donde más gente hay, tío. O sea. Oye, ay, bueno, seguimos, dime. Cambio de bici para Nils Polit. También claro. Habían pinchado al sacar de Dries Van Gestel. Mira, por eso y aquí están tenemos, aquí tenemos a aquí al coleguita. Al coleguita Pizcolín. Pues bueno, se come el coche. Está... Pizco, ten cuidado. De todas formas, siempre los coches de carrera y todo eso conducen al puto límite. Como en este caso, casi un coche de la organización se lleva por delante a Nils Polit. Y me parece a mí que bueno, pues hay que alejarse de los tíos de los coches porque son un poco peligrosos y bueno, les gusta el carajillo después de comer. Sí, ahí les tenemos. Vamos a ver Pico que luchando por reintegrarse de nuevo en el grupo, lo mismo Nils Polit. Cuidado. Ahí, bueno, cuidado, es que van a toda castaña. Bueno, a ver, porque tienen que ir a esa velocidad. Mira, ya. Es que está la pena yendo. Esto me da miedo, ¿eh? Está la pena. 139 kilómetros, tenemos una velocidad media de 50,3 kilómetros por hora. Vale, eso, poca con broma, todo el pavé que tenemos entre las patas, cuidado que es una velocidad bastante, bastante frenética. Ya veremos lo que pasa, 110,8 kilómetros nos quedan, seguimos adelante, nos quedan 110,8 kilómetros, amigos. Eso es así, oye, nos pregunta Alfonso Marín, ¿qué? ¿Está Luca Mochato delante? Voy a mirártelo. Pues no va a mirar Legio. Creo que no, no me suena. Julio Flores dice 81 oyentes y solo 33 like, ¿eh? Pero ¿qué bueno, les pasa? Pero vamos bueno, a apoyar, claro bueno. Que sí, apoyar a la comunidad bichélida con una manita arriba. Venga, un like que es gratis, que no te cuesta nada, que te cuesta menos que prepararte el desayuno hoy por la mañana, mañana eso de domingo. Así.
Hoy no hemos ido a misa, nada, pero aquí estamos en la misa del pedal París-Roubaix 2024 con los bichos del pedal, claro que sí. Vamos a ver, dime. Que Luca Mochato no está en el grupo de cabeza, ¿vale? Le tenemos en el grupo que se encuentra a 2 minutos 26, en el grupo de, pues eso, de todos. De Oyer Lazcano, Norsgaard, no me acuerdo quién más había por ahí, Laporte, Sesbo, la de Dios. En el grupo de los que tenían buena pinta, pero al final, ya. Pero al final nada, me metió la SEO pinchazo. Vamos a hacer, Han tardado mucho en llegar la bici. Luego también recordamos que los primeros 50 kilómetros de la competición ha habido una caída de 20 corredores que han hecho abandonar a Elia Viviani. Y a otros dos Paios más, ahora mismo te los cuento. A los Paios Rangers. Paios Ranger, el mejor Euskaldun, un puto máquina. Mira. También ha abandonado Jonas Rus, alemán del sería Jonas Rus. Desde que has aprendido a pronunciar la CH alemana, es jodido ahora, quitárselo. Y también ha abandonado. Perdón. Ha abandonado en esa caída de 20 corredores Jonathan Milan también por parte de Lidl Trek. Se ha borrado la participación. Podemos decir que Jonathan Milan se ha borrado. Pobre chico, ¿cómo eres así? Y bueno, Laurens Rex también se vio involucrado en esa caída. De hecho, le veíamos con el mayor reventado. Sí, sí. Y luego, pues se ha ido un poco la pinzusme. Se ha quedado mirando a las musarañas. Y se ha comido una mediana que ha dado una vuelta de 360 grados. Pero 360 grados de verdad. No como esa gente que dice: quiero cambiar mi vida 360 grados. Es absurdo, pero porque es absurdo. Donde estabas. Efectivamente, serán 180 grados, que yo no es que sea una catedrática de matemáticas, pero algo de sentido común, copón, claro que sí. Bueno, Continúa con tu sentido común, bichelido, bichelida, y siempre ve las emisiones de los bichos del pedal para realmente estar informado de verdad y no ver cualquier obscenidad. ¿Quieres información de verdad? Cuéntame. Pues que nos quedan 150 metros para meternos en el siguiente tramo de pavé. Hablamos del Kerani Jamang este, que 2,5 kilómetros de pavé bajo las ruedas. Llegamos a él en nada. ¿Cuántos son? 3 estrellitas. Ni mucho ni poco, sino todo lo contrario. Nos acercamos cada vez más y más y más al bosque de Arenberg, amigos. Ahora mismo nos quedan creo que unos 14 kilómetros más o menos, ¿vale? Para llegar a meta, 108,3, 2 minutos 19 de ventaja tiene el grupo delantero. Vamos, huevones, que se roban la merienda. Tenía que decirlo. ¡Ay, mi madre! Bichos y bichas del pedal, seguimos por aquí. Continuamos en la París-Roubaix, que es que dale. La París-Roubaix es que es histórica, ¿eh? Muy claro. El año pasado... E histérica también. El año pasado ganó Mateo Van der Poel, pero el año anterior ganó... Dylan Van Poel, que hoy iba a estar aquí, pero está cagaleroso. Oh. También otros corredores que importantes. John Degenkolb la ganó en 2015. Greg Van Avermaet. Bueno, ganó en 2017, ¿vale? Philippe Gilbert 2019, Peter Sagan 2018, Nicky Terpstra 2014, que de hecho Nicky Terpstra había dado algunos outsiders para ganar esta París-Roubaix, porque dice, es que si se cae Van der Poel, a ver qué pasa, tienen pinchazo, ¿no? A 12 kilómetros de Arenberg estamos, amigos, a 12 kilómetros de Arenberg. Tengo una curiosidad. Con la mierda de la chicana esa, madre mía, de la buena. Sí, yo también tengo curiosidad. Teníamos que haber puesto una encuesta de si se va a caer peña en la chicana o qué va a pasar. Estamos a tiempo. Atacará Van der Poel después de la chicana, ¿qué va a pasar? Vete tú a saber. Lo que sí que es verdad que pasa, lo que tenemos seguro que ocurre, es que nos faltan 106,8 kilómetros para llegar al velódromo en Roubaix, queridos amigos. 2 minutos 10 por delante de los que están, 2 minutos 10 por detrás. Sigue la cabeza de carrera y nos vamos para adelante. De momento, ya sabéis, ahí tenéis la encuestilla bichosa para que vertáis vuestra opinión. De momento, me ando sobre las caras de Kuhn y Wellens, el bueno de Mateo Van der Poel, con un 65% de vuestros apoyos.
Pedersen es el que más cerca está, con un 30%. Así que vamos a ver qué pasa con el tema este, amigos. Darle al like, que estamos 100 personas y solo 50 likes. Venga, que no están cobrando los likes de momento. Aprovechad, hombre. ¿A quién no le va a gustar? Bueno, oye, por ¿qué? Otro lado, oye, comentaros ¿qué? Que solo ha habido dos corredores hispanoparlantes que han hecho solo podium en Paris-Roubaix. En ganar nadie, ¿no? En ganar nadie. Pero nadie. En hacer podium... A lo mejor tiene un curso de estos a distancia de español. Hombre, sí, no bueno, lo sabes, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de entrar en el podium de la Paris-Roubaix. Pues mira, a ver, el primero de ellos fue Miguel Poblet, ¿vale? Que hizo un segundo y un tercer puesto. ¿El mismo día? ¿Cómo lo hizo? No, en diferentes años. Vale. Y otro ha sido Juan Antonio Flecha, el más grande, que ha hecho dos terceras posiciones y una segunda posición. Herbiti ha hecho un top 10, me quiere sonar. Herbiti ha hecho un top 10, sí, de la Roubaix, efectivamente, creo que fue en 2019. Ya, mucho, bueno, eso no es un triple, eso es tirar desde el medio del campo. En lo que bueno. Encuentras, te digo que 105,5 kilómetros, es probable que sí que... metas el triple, conociéndote, pero bueno, vamos a ver qué pasa. En fin, lo dicho, que 105,4 kilómetros, de momento calma tensa antes de la tempestad, que se despertará en cuestión de segundos. Ya nos van avisando por doquier con imágenes aéreas del bosque de Areme que está ahí, queridos amigos. Y 2 minutos 16 de ventaja mantienen los 30 y pico hombres que vamos a dar en denominar pelotón, si te parece bien. Pues sí, lo vamos a denominar pelotón, porque si no, fue en 2016, era el 9 girao, ¿vale? Bien, fue en 2016 bien, correcto, que estaba hizo viendo del revés, ¿no? Novena posición, efectivamente, y sí. Así que bueno, pues este ha sido el paso. Esto, bueno, normalmente se lo suelen llevar, pues oye, entre belgas, entre franceses, italianos... Y si no, Van der Poel. Estas cosas. El año pasado lo intentó Pogacar y tampoco. Y tampoco, bueno, recordemos ese 1-2 de Jasper Philipsen y Mathieu Van Der Poel. Hombre, lo recordará siempre. ¿Sabes quién lo va a recordar para toda la vida? John Degenkolb. Este sí que lo va a recordar para siempre. Ay, mi Johnny, mi Johnny. Ay, mi madre, el amor hermoso. Bueno, vamos a continuar, vamos a seguir. Continuar. Oye, por cierto, ¿qué pasa? Que, bueno, con todo el tema este de las caídas, ¿qué y pasa? Las no caídas, ¿qué y pasa? Estas cosas, ¿qué pasa? Ver, están ¿qué saliendo pasa? Los ingenieros ACA, globeros de la UCI, a proponer remedios. Cuidado, ha tomado la curva mal un hombre del Alpecin, casi se va contra el muro. Bueno, de hecho se ha ido contra el muro, pero bueno, nada grave. Sí, mira, vemos la repetición. Y a cámara lenta para que te ones en su visión. De hecho, ha echado pierna, Madre mía, del amor hermoso, lo que le ha faltado. Ha echado freno de pierna, ¿vale? Porque, no, creo que está pinchado, porque... Si no, no hubiese dado la curva, sí. Madre entonces, mía, pues bueno, vamos a ver quién es. El Rosalete, el número uno. El número uno, Jasper Philipsen. Pues será Jasper Philipsen, no, el número uno es Mateo Van der Poel, será el 7, es el 3, es Timo Kielich. Que nada, pues ya está, ya tiene bici nueva, se reincorpora, corriendo que es gerundio, viva la vida, viva el amor, viva la Paris Roubaix. Claro que sí, oye. ¿Cómo es? Rubé. Bueno, aquí tenemos a Vasek. Joder, Matías Vasek, el campeón checo por parte del Lidl Trek. Ahí tenemos comandando la entrada a este sector de pavé. Mathieu Van Der Poel empieza a asomar la cabecita por un lado y por otro. Y oye, una pregunta, ¿está en este grupo Christophe? ¿Eh? ¿Que si está en este grupo Christophe? No, no está en este grupo Christophe, amigo. Bueno, pues ya lo siento, qué pena. Y oye, te voy a leer por aquí, Mathieu. Pero una cosa, que te informo, vale. Este sector, el sector 20, Javelí a Valers, 2,5 kilómetros. ¿Cuántas estrellitas tiene este? Bueno, mogollón de estrellas, 4 estrellas tiene, y ya es el que antecede la entrada al bosque de Arember, amigos. Efectivamente, vámonos. Sí. Oye, tenemos por aquí, que tenemos un poco de atranque, dice Julio Flores, Tom Pitcock. Hey, bici, buen día, bichelios, buena tarde, queridos Mademoiselle Legión y Cat Moiselle. Oh, mamá. Buen día para ti también, Eli. Daniel Ecosteguy, Ciclismo Sport, dice... Un saludo.
Buen día, Michu. Saludos desde Bahía Blanca. Alpes y Nitrek hasta la llegada al sprint, efectivamente. Y sí. Ojito. Alan Cascante. Por detrás y por delante. ¿Cómo estamos, dice, Alan? ¿Cuánto tiempo? Hola, banda bichelida. Saludos desde Costa Rica. Gran abrazo. Vamos ahí. Dice Eli Pisi. ¿Será que el Efebre se puede copa salvar favorito de Alaphilippe, señora? Espera. No me extrañaría nada. Es factible. Ya, 102 kilómetros nos quedan. Dime, perdona. Y dice Daniel Aguirre, dice, hola bichos, deberían contratar a las cabras de Pinot para limpiar los tramos de padé. Luego no hace falta contratarla, es colaboradora habitual, nos claro, paga ella con su amor. Luego la tendremos, luego la tendremos por aquí de Goan, la cabra de Pinot, contando qué tal ha ido el jornal por aquí. Daniel Cosegui dice, o sea, giro la mitad. ¿Cómo? ¿Es la mitad de qué? Whiskey dice good morning. Excuse. Good morning for Morning you. Tegui dice cambio un like por un piropo ayuso por parte de Mademoiselle. ¿Qué me dices? Sí, a ver, vamos a ver. He empezado a mitad de directo. Pidan disculpas. Bueno, relativas. Mi julianismo, personajismo y la fuera de la realidad que estuve ayer. Formaba parte del show. Enhorabuena, Juan Ayuso. Eres muy grande. Te has llevado la primera general de World Tour para ti, para tu cuerpo. Eres el futuro del ciclismo de España. Eres el futuro del ciclismo español. Vale. Viva Aso. No me puedes pedir eso porque tú no lo vas a hacer. Entonces, no puedes hacer que yo lo haga por las risas. Vale. No. Perdón, Juan Ayuso, campeón. Vas a volver a repetir podium de la Vuelta a España porque eres el mejor. Ya está aquí, pues si nos queda un kilómetro. Estoy fuera de casa, no podré conectar a mucho rato, espero dar el espectáculo esperado, efectivamente. Ya nos queda poco. Te ha pillado currando hoy esto, ¿no? Te ha pillado poco. Claro, dice, me voy a hacer lo mío al bosque, claro que sí, deja el móvil, chicane. Claro, deja el móvil que ya llega. Tengas que ir, claro que sí, oye, ya se abre un huequito, se empieza a separar. Cuidado. Un poquito la paja del trigo, se empiezan a abrir calvas en la parte delantera. Se van sacando mierdas del maillot, se van quitando peso, porque amigos, amigas, nos dirigimos irremediablemente al bosque de Arenberg. Lo estrenamos este año con las chicanes que le han metido ahí. Y mira, ya saben las torretas estas que no sé de qué coño es. Pues una mina. Ya, pero ¿de qué? Pues yo bueno, sé. Es una mina de algo, de cosas. La mina de Arenberg. ¿Sabes? Están las chicas de Arenberg. De ahí sacan Arenbercitos, ¿no? Ahí claro, sacan claro. Kilos y kilos de Arenbercitos. Bien. No sé. Mira, aquí el plano este que nos tienen. Madre mía, es la cuarta vez que ponen el plano recurso este de todo el bosque de Arenberg. Pero bueno, hombre, ¿qué es lo que tiene? Vete a saber, esto lo mismo lo grabaron en el 84, ¿sabes? No, drones, pero bueno. Ahí está, todo lo bonito que es, todo recto, todo para adelante, sin piedad, el bosque de Arenberg. Oye, por cierto, ¿qué? No sé si os estáis dando cuenta, si se puede apreciar en pantalla. Creo que no se aprecia. Creo que no se aprecia en absoluto, pero ayer nos ha tocado en el Colacao, bueno, no es Colacao, es Cacao en general, pues tenemos como una bola de discoteca. ¿Qué aquí? Bueno, pues oye, vemos algo proyectado en el techo. Pero tiene pinta de que vosotros, pues os da prácticamente, o sea, da igual. Así que, bueno, mirad a ver si lo veis o no lo veis. Déjalo porque les estás volviendo locos, me parece a mí. Mira, sí. Queridos amigos epilépticos del mundo, bienvenidos. Bueno, la canción de la epilepsia, de los perros epilépticos. Bueno, en fin, vamos a ver. Siguiente sector de pavé. La Truelle de Arenberg. Mira. 5 estrellas, sector 19. 2,3 kilómetros. Señora. Suscríbete a los bichos del pedal. ¡Han llegado los bichos del pedal! Queda menos para el Truelle de Arenberg, señora. Hola, ¿qué tal? Te ha salido un poco raro, ¿no? ¿Me puedo tirar así todo el directo? Oye, pues mira, acabas de salir de la mina de Arenberg.
¿Eh? Claro, ¿qué te parece? Eso, ¿qué te parece? Claro así. Que sí, soy minero. 98,5 kilómetros. Me lo voy a quitar de aquí porque estoy previendo un accidente. Bueno, amigos. Nos dice Juan Cots. ¿Qué nos dice Juan Cots? Poner una lista de los ciclistas que van delante. No entra en pantalla, porque son muchos. Pero toma nota, Juan. Ábrete de orejas. Matías Van Der Poel, cuidado, no te pierdas esto, ¿eh? Si tal, me cortas. Matías Van Der Poel, Jasper Philipsen, Yanni Vermeer, Per Stranghagen, Simandi, que van a. Lo cuentas después, quédate viendo. Ahora te lo cuento. Ahora te lo contamos porque queremos analizar. Es que da todavía, hombre, que si no me da tiempo. La entrada a la de seguro. Que era un plano de recurso, que sí, que te lo digo rápido, que te lo digo muy rápido, que estoy en ello, que ya empiezo, que creo que. Espera. Sí, te lo digo muy rápido. Matteo Van Der Poel, Jasper Philipsen, Jani Vermees, Per Stranghagen, Tim Van Dijk, Mick Van Dijk, Mats Pedersen con Eduard Teus, Matías Vasek, Stefan Kuhn con Luis Aski, Laurens Pitti, John Degenkolb que va solo del DSM, Mads Mikkelsen, Hugo Pay del Intermarché, Wanty, Jonas Abrahamsen, Rasmus Tiller, Søren Warrenshold del 1X, Nils Politi y Tim Wellens por parte del UAE, Thomas Pidcock solito por parte de Ineos, Ferret Ruiz solito por parte del Bahrein, Jordi Meu solito por parte del Bora, Stefan Bisseger solito por parte del Education First, que me hago conmigo mismo, Johan Jacobs del Movistar, Dries Van Gestel del Total Energies, bueno, en fin, Cedric Beulens, Liam Slock, Yevgeny Fedorov y Kamel Maleki. Así está el patio. Luego me lo preguntas otra vez y luego te lo digo de nuevo, Juan Cots, que es imposible que se te hayan quedado los 30 nombres a la vez en la cabeza. 97,4 kilómetros nos quedan, queridos amigos, queridas amigas, 2 minutos 25 por detrás de este grupo de cabeza comandado por los Alpecin, por los tres Alpecin que quedan aquí, porque iban 4, pero uno casi se comió un murete. Seguimos adelante, 2 minutos 24 vienen los demás, lo que raro sería que les diesen alcance. Bueno, dicen cositas por aquí. ¿Qué cosa nos dice? Dice Eli, paradojas de esta vida. ¿Cómo? La chicana no va a estar hoy. Su frase filosófica, ser sin estar. Claro que sí. Es que tiene que estar currando. Susky, the race is on peacock. Sí. Menudo peacock, estás tú hecho. Daniel Martínez dice, ¿cómo no va a ser grande Ayuso? Si sube al podio con su perro Tekel, claro, en comparación, él es más grande que su perro, es más alto, tiene más cuerpo, es un humano. Sí, realmente sí. José Churruiz Ruiz dice, la encuesta tenía que ser de los posibles caídos hoy en Arenberg. Ya. Vinicius Rangel. Lo que pasa es que como solo nos dejan poner 4, tío, pues iba a quedar corto. Claro. Entonces, bueno, de todas formas, lo que decía por aquí Daniel Aguirre, al menos como el pelotón es pequeño, no tendrán problemas con la chicana, es decir, son 4 gatos. Ya, eso sí. O sea, si se caen. Ahora, es que oye, claro, por cierto, quiero comentar hoy contigo un tema. Una cosa, me decía esto que del Education First solo había uno, yo acabo de ver a 2. ¿A 2? Sí. ¿A quién más? A 2. No sé quién está. De todas formas, uno, no sé por qué se ve esto como. Porque está hoy internet, está no sé qué internet, nos pasa, no lleva chungo, internet hoy chungo. No sé, bueno, a lo mejor ha venido el rey a cerrar bares o algo, yo que sé. Big Mabor a lo mejor ha venido, en fin. O están de empalmada los de la boda del Carapolla. No lo sabemos, la cuestión, te sigo leyendo por aquí. Dime. José Churruiz Ruiz dice, la encuesta tenía que ser de los posibles caídos hoy en Arenberg. Ya. Eduarda Genara Mendoza, saludos bichos, ¿cómo? Perrito de Ayuso se robó las miradas, qué tierno. Sí, saludos sí. Desde La Paz, Bolivia, soy Javier, un gran abrazo para un ti. Un saludo, Javier. Dice Eli, hoy no queremos saber de ese corredor que convierte nuestra lideresa Mademoiselle en Jumoisel. No, vamos a ver, no os confundáis. Jumoisel, me ha gustado eso. Lo de ayer, nada, formaba parte del circo porque yo realmente soy muy fan de Juan Ayuso. Va a ganar el Tour de Francia y que tiemble Pogacar. Bueno. Don Nadie dice, bichos, ¿cómo andan acá? El único Don Nadie, saludos. Ahí va. Un gran abrazo para ti, claro que sí. Mira, estrenamos chicane, pues eso, pues una puta payasada. Menos mal, anda, que los que están ahí se han tenido que quedar sordos para toda la vida con los discos de freno. Ahí han están. Puesto. Entrando en el bosque de Arenberg, sí, han puesto ahí un gigante esto. No sé si existirá en todos los lugares del planeta, los gigantes y cabezudos, pues han puesto un gigante ahí en la chicana, una figura de una señora con vestido. Estamos ya en pleno bosque de Arenberg, queridos amigos, comandando el grupo de cabeza. Tenemos un hombre del líder Trek. No sé si será Mats Pedersen, a ver, que desde aquí le vemos. Sí, Mats Pedersen. Sí, es Mats Pedersen comandando la expedición de Arenberg, amigos. Madre mía, del amor hermoso. Obviamente el pelotón prácticamente en fila de a uno. Mal sitio este para intentar adelantar. 1,8 kilómetros
kilómetros de Arenberg, nos quedan 5 estrellas. Madre mía del amor hermoso, banderas asturianas decoran el bosque de Arenberg. Qué bonita que es la vida, qué bonito es el amor. Mientras más Pedersen siga ahí tirando, veremos hasta dónde llegan. 2 minutos 32 por detrás, vienen el resto, amigos. Yo bueno, creo, ¿cuántos crees que conseguirán acabar la carrera? 100, 50, 25. Yo creo que unos 70. Ojito, 70. Problemas para un hombre de la Astana. Sí, para ya el Arenberg se empieza a cobrar sus primeras víctimas. Tenemos en el huequito de delante. Ya más Pedersen, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock y alguno que otro más por ahí. Aquí no recordaros, nadie, ¿eh? Recordaros ¿qué? Que ha sido desclasificado Joshua Tarling por sí, sí. pegarse al bidón demasiado tiempo. Sí, sí. Así que nada, para que también lo contéis dentro de vuestras expectativas, Tim Van Dijk, pinchazo en el bosque de Arenberg, ya aquí, pinchazo para el corredor del Visma, se descuelga Casper Asgreen, ahí tenemos también al corredor del AG2R, que no puede más con la vida. Oye. En fin, ¿qué? Me hace mucha gracia que aquí los de... Mira, espérate que ya la está liando Van der Poel. Ya la está liando Mathieu Van der Poel, pero una cosa, me hace mucha gracia que los del Pro Cycling Stats han puesto la información de no crashes no, in the chicane. ¿Sabes? No, o sea, contaban con ello. En fin, Mathieu Van der Poel atacando en el bosque de Arenberg. A su rueda, un poquito más atrás, tenemos a Mats Pedersen siguiéndole. Va también un hombre del Alpecin pegadito ahí. Si saltamos unos 4 o 5 segundos más atrás, encontramos a Stefan Kuhn. Seguimos adelante, queridos amigos. En 600 metros habremos dejado atrás el bosque de Arenberg. Madre mía, toda la mañana esperándolo y se pasa en un suspiro. Y se pasa nada, si es que son unos pocos... KMs, así que nada, bueno, el hermano Van Dijk, el que no ha pinchado, sino el otro, se va aquí con Mats Pedersen y el corredor que tenemos ahí del Alpecin que viene por detrás es Jasper Philipsen. ¿Sí o qué? ¿Sí ojito o qué? Cuidado. Madre mía, sí, del amor sí, hermoso. Sí. Pues Mats Pedersen, Jasper Philipsen, Mick Van Dijk, ambos tres, o sea, los tres. Los tres persiguiendo a persiguiendo Mathieu Van der Poel, que cada vez abre más hueco con ellos porque está loquísimo por la fiesta. Madre mía, del amor hermoso. Luego para encontrar al siguiente grupo, vamos al grupo gordo, 2 minutos 50 por detrás, ¿vale? Nos quedan 93 kilómetros. Salen ahora mismo los cuatro de cabeza de carrera. Salen ahora mismo del bosque de Arenberg tomando la curvita y seguimos adelante. Mira para atrás Mathieu Van der Poel, se da cuenta de que ha conseguido abrir un pequeño hueco entre ellos. A ver si lo consigue ampliar. O todo lo contrario. Nada, Jasper Philipsen trataba de coger el bidón, pero se le ha escapado de entre las manos. Ya está haciendo de las suyas. Jasper Philipsen, ahí mi madre, dice él, y ya pasaron las chicanas. Sí. Chiclana, ya la han pasado. Chiclana de la frontera. Efectivamente, Chiclana de la frontera van camino Cádiz. Claro ahí que sí. Tiene. En fin, continuamos aquí. Cuatro corredores ya la escapada. Mathieu Van der Poel y Jasper Philipsen. Aquí va a estar la carrera. Ojito, ¿eh? Que John Degen. Cambio de bici para él, ha tenido un pinchazo, sí, vamos sí, a ver el sí. corredor del DSM, madre mía, que es que, bueno, pues casi le dice, a ver, mecánico, pues quita que me cambio yo la rueda. Sí, es muy mal momento, está perdiendo una cantidad de distancia y tiempo con la cabeza de carrera brutal. Luego, un poco más atrás de la cabeza de carrera, pone unos 20 segundos más o menos, tenemos un grupo de 1, 2, 3, a lo lejos para deciros más nombres, pero está Pidcock seguro porque está es el mayor seguro, de sí, Ineos sí. que vemos ahí. Vamos madre mía del amor hermoso. La participación de Alfredo el correcto, porque yo creo que hoy ese corredor del Bahrein puede acabar en un top 11. Bueno, así que bueno, oye, recordaros, dejadnos la manita arriba, venga, que no te cuesta nada, ya hemos pasado el bosque de Arenberg. ¡Ay, mi madre, el amor hermoso! Se me ha hecho corto, En cabeza de carrera, ahí tenemos a Jasper Philipsen, en carro de sí, que llama al coche porque se le ha caído el bidón. Tenemos al tío de los Van Dijk, que no ha pinchado, que es el hermano Mickey. Y bueno, oye, pues tenemos algunos problemas de conexión, pero ya podemos volver a reconectarnos. ¿Qué te voy a decir? Prueba a ver, no sé qué sea del router este, y prueba a ver... ¿Sin ello? Por wifi, a ver si así rula un poquito mejor, porque si no esto es verlo a cachos y no se paga para ver las cosas a cachos. 92 kilómetros nos quedan, mira, muchísimo pues mira, mejor. Muchísimo mejor. Madre mía, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Cuidado con el tema ponte este, el cablecito, pues nada. Ponte el cablecito. Normalmente va mejor. Pero no sé qué pasa hoy, habrá que mirar a que reiniciar el router este yo que cojones. Hoy tenemos en fin. El bichicóptero con interferencias. Sí, sí. Jasper Philipsen sigue llamando al coche del equipo. Que es que va a estáis?
pinchadísimo, está mírale pinchado, cómo lleva la rueda atrás. Pero bueno, que se le va a joder todo el mecanismo. Que alguien le lleve una bici nueva al bueno de Jasper Philipsen, que está con toda la rueda pinchada. Pero claro, entre que Pun y Pan, voy a ver a tú luego para volver a meterse aquí. No, no, Van Der Poel está, ha levantado un poco el pie. Nos ha jodido. Se dice, bueno, pues nada, vamos a ver si viene a por este. Claro, el Philipsen ya llamando al coche, desesperado, claro, diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Pero dónde está el coche? Pues hombre, me imagino que pasando a Arenberg. Mira, por ahí atrás viene, por ahí atrás viene. Por ahí atrás viene, pero el coche de organización no le deja ir más rápido de lo que está yendo. Así que bueno, él verá lo que hace con su bueno, vida. Bueno, bueno, viene por aquí Nils Polly, también viene con Stefan Kuhn. Con Pidcock a 6 segundos, a 6 segundos del grupo de Van Der Poel. Pidcock también comiéndose el bocata. También tenemos a Tim Wellens en ese Pitti. Grupo. Y ojito, Laurens Pitti, menudo puto máquina es el Laurens Pitti. Estás muy fan, tú, super fan de Laurens Pitti. Y lo mejor que es que al año que viene presuntamente va a estar en el Bora. Cuidado. Y cosa que me alegra mucho, Legión. Pero una cosa, ¿de quién eres más fan? ¿De Laurens Pitti o de Juan Ayuso? De Juan Ayuso. Hombre, ¿dónde va a parar? Claro que sí. Bueno, el Jason Fels es Stefan Bisseger. El que viene aquí en el grupo de los perseguidores, ojito que también tenemos a un Movistar, sorprendentemente, Johan Jacobs. Confirmamos que son Nils Poggitt y Tim Wellens, los corredores del UAE que vienen ahí persiguiendo. Cambiando de bici en este momento, el bueno de Jasper Philipsen, sí, con lo cual esperando al grupo de perseguidores, Mathieu Van Der Poel y sus amigos. Mathieu Van Der Poel bastante tranquilo, esperando que se reincorpore Jasper Philipsen, con lo cual vamos a ver cuál es el plan del Alpecin, pero está claro que incluye a Mathieu Van Der Poel y a Jasper Philipsen. Bueno, cuidado, Laurens Pitti ataca, se va detrás de él Johan Jacobs, se suma también a la fiesta, que es el 7. Gianni Vermees, que si corre mucho ya no lo vas a ver más, madre mía. Nada, nada, esto es un poco el jueguecito, sí, tal, sí, sí, MVDP sí. Está tranquilo, claro, porque saben que en cualquier momento les pueden pulas. Y efectivamente ha atacado el Stefan Kuhn. En cuanto ha visto que Jasper Philipsen se ha parado. Oh, menudo guarreras. El Stefan Kuhn, Y hablando de guarreras, que por aquí viene John Degenkolb, que el año pasado le hicieron la guarrada del siglo estos dos mismos. Así que a ver, John Degenkolb este año, no sea que se tome la venganza. Ahora mismo haciendo trascoche detrás del coche, lo que tiene hacer trascoche, si no se llamaría de otra forma. Y se coge una gominola para que le terminen de dar reprise y tratar de conectar con el grupo de cabeza, donde se ha normalizado un poco el tema. 89,5 kilómetros nos quedan para llegar a línea de meta. La pregunta antes era de Juan Cot, si no me equivoco. Te digo porque ahora ya es más fácil, ahora ya es más retenible. Tenemos en cabeza de carrera ahora mismo, right now, a Mathieu Van Der Poel, Gianni Vermees, Mick Van Dijk, Mats Pedersen, Stefan Kuhn, Laurens Pitti, Søren Warensholm, Nils Polly, Tim Wellens, Thomas Pidcock, Jordi Meus, Stefan Bisseger, Johan Jacobs. Con ellos estaba Jasper Philipsen, pero ha pinchado el chaval, que lo vamos a hacer, ahora volverá, que le tenemos, bueno, un poco por detrás. Entramos en el Valers a Hellesmes o algo así, que son 4 estrellas o 3, no me ha dado tiempo a verlo. 1.600 metros, kilómetros 600, de los cuales nos quedan kilómetro 400. Pues oye, sí, ahí les tenemos. Vamos a ver, porque Jasper Philipsen a puntito ya de reintegrarse en el grupo cabecero. Madre mía. También tenemos ahí, ojito, al Bora, Jordi Meus, cerrando el grupo. Así que cuidadín, cuidadín, porque aquí tenemos ya filtrada la paja del trío. Totalmente. Veremos a ver el resto. No creo que llegue, ya no sé cuánto tiempo está Christophe Laporte, Alberto Betiol, toda esa gente que ha tenido mala suerte en esta Paris-Roubaix. Anunciamos, si te acabas de conectar, que la chicane no ha tenido caídas y tampoco, vamos, ni chicha ni limoná. Joshua Tarlin ha sido desclasificado y Elea Viviani, Jonathan Milan y Jonas Rusch. Bueno, pues nada, se han caído y definitivamente no van a acabar esta Paris-Roubaix porque se han retirado. Escucha, Laporte, De Clercq, Mikel Ver, Antonio Morgado, Ben Turner, Islam Park, toda esta peña, Florian Senecal, Alberto Betiol, Pietralega, Roger Lazcano, Matías Nosgaard, toda esta peña.
les tenemos a 2 minutos 25 y tratando ahora mismo de reincorporarse al grupo de cabeza Jasper Philipsen. Sí, tiene toda la pinta de que lo va a conseguir. Lo va a conseguir, sí. Los tíos de Philipsen. Pues le dejan ahí un hueco, mira cómo le graban y bueno, se ha quedado un poco descolgadete más Pedersen, ¿eh? Ojito Pera. Se ha quedado un poco más atrás, no sabemos si es por falla mecánica. ¡Falla! ¡Ojua! Vamos a ver, porque sí, ya está perdiendo un huequito hermoso, huequito que aprovecha Jasper Philipsen para reintegrarse. Recordamos que cierra el grupo Jardine Mews de Bora Hansgrohe. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Sí, Jasper Philipsen, no sabemos qué ha pasado, no sabemos si es pinchazo o es que le han dolido las patas. Oye, Dime, Jordi Meus tiene que hacer cambio de rueda. Ha pinchado Jordi Meus, cuidadito. Pinchazo. Vamos a ver, dice la chicane del bosque, ha salido guapísima. Pues sí, la verdad, ¿eh? Me he puesto de gala. Vamos a ver, porque empieza a tirar del grupo Jenny Vermes. Juan Coach dice aquí hay que ser bueno y tener mucha suerte, totalmente. Claro. Daniel Martínez dice, ¿han pagado la internet? Hombre, por supuesto. A ver, otra cosa no comeré, pero pagar el internet. Oye, está cabreadísimo. Más Pedersen, vale, está llamando a mecánico para que le den otra rueda porque se le ha reventado la rueda. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Mats Pedersen viendo cómo el grupo que le contenía se hace en sus ojos cada vez más y más pequeño. Madre mía, que se le van. Stefan Kuhn ahora mismo comandando. Se ha sumado a su fiesta en Nispolit. Gianni Vermes intenta controlar un poco el panorama porque por aquí por detrás tiene que saltar desde el anterior grupo. Mathieu van der Poel se va con el Stefan Kuhn. Está esperando Mathieu van der Poel como Owen Mayo la llegada de Jasper Philipsen. Está dispuesto a esperar lo que haga falta. El resto estos se están dando cuenta de la jugada, le quieren hacer la cama, madre mía, del amor hermoso, 86,7 kilómetros, Francia, qué hermosa eres, dime. ¿Y quién es el líder del Alpecin? ¿Mathieu van der Poel o Jasper Philipsen? El líder o la opción ganadora, el caballo ganador para hoy, el líder sin duda van der Poel, ¿sabes? Ahí no gana nadie sin que lo apruebe van der Poel. Vamos a ver qué pasa, Swiskin dice, that's I always put on the cobblestones, but so was Peter Sagan. Mira la Eslovaquia. The Dutch is near Spolit. The last Dutch winner. Who knows today about Nils Poli? Sí, yo sé que me hablas, pero no te entiendo. Y Eli dice, esa luz discotequera está jodiendo la señal, andan intermitentes. ¿Qué va? No tiene nada que ver. No, si esto va, vamos, esto es como quien enciende una lámpara, si no tiene nada que ver con el internet. Rubén Leighton dice, hola bichos, ¿qué pasó con la cabra? Se quedó comiendo los pavés con sus amigas. Pues hombre, la tendremos. Estamos esperando que nos llame para entrar en directo. Porque lo que nos tienen que contar. Me ha dicho que en el kilómetro 80 entra porque bueno, es un kilómetro que han dejado especialmente fino. El siguiente tramo de Pavel, de Ojnega y Juan Dinkens. Nunca te acostarás con el pájaro en mano. Pues oye, pues la vamos a tener, claro que sí, aquí a la cabra. Se descuelga del grupo perseguidor, Jordi Meus. Míralo. Recordemos que tenemos por delante a Jenny Vermes, Stefan Kuhn y Nils Poli, Mathieu van der Poel. Ha esperado a Jasper Philipsen sí. Y vuelve a estar ahí, claro que sí. Ahí tenemos a Matías Vácek. Que me acabo de hacer la pincha lío. Está la cabeza de carrera y el grupo de Van der Poel está 20 segundos por detrás. A ver, el grupo de Mats Pedersen está detrás del grupo de Van der Poel, ¿vale? Efectivamente, a 36 segundos de la cabeza de carrera va el grupo de Pedersen. A 20 segundos de la cabeza de carrera va el grupo de Van der Poel, con Van der Poel haciendo todo lo posible para que esta peña sea alcanzada por Jasper Philipsen. Y este grupo, como decía, que ahora mismo cierra Tom Pidcock, que se encuentra 20 segundos por detrás del grupo de cabeza, que si no recuerdo mal estaba por ahí Stefan Kuhn y no Nils me acuerdo quién más, Nils Poli, efectivamente. Otro Alpecin para controlar que no se vayan muy lejos. Y así todo el día, amigos, 19 gradetes, hace muy rico hoy. No hace nada malo, están de calima hoy también. Ellos por ahí. Madre mía. No lo sé, bueno, bichos y bichas del pedal, espero que hayáis dejado vuestro like. Siempre estáis a tiempo, dale like, claro que sí. Bueno, vamos a ver, porque recordemos que Mats Pedersen se había descolgado ahora mismo por el pinchazo. Ahora mismo esto es otro grupo que viene por aquí, sí, con Matías Vácek, el tercer grupo, efectivamente, y sí, con Fred Wright.
y más Peñita. Más Peñita. Fernando Raúl people. Tafur dice, ya estoy aquí con ustedes de Granada, hola, España. Fernando, voy con estamos? El favorito de la señora. A favor, felicitar a mi cuñada por su cumple que vive en Málaga. ¿Quién es el favorito? Mati Van Der Poel. Su cuñada, que es su cumple. Ah, vale, oye, maravilloso. Esa es la favorita hoy para la París-Roubaix. Por lo menos la mía. Dice Juan Concho, lo de la lista lo decía por televisión, no por vosotros. No, no podemos, no podemos pinchar la lista. No, podemos no pinchar pero la dice lista. Que pongan en la tele, para que son muchos. Hombre, ahora que son menos, digo yo que sí que irán poniendo. Sí que irán poniendo. No, si pero nos bueno. lo ha pedido antes Juan Concho a nosotros, que se lo hemos contado de viva voz. Que sí, pero lee el comentario que acabas de leer. Lo de la lista lo decía por televisión, no ¿ves? Por vosotros. Ah, bueno, vale. Es que no sé qué no, sé que no entiende. Pues no por vosotros, entendía que no contado. Bueno. Puesto y visto. Manuel Noya dice que no pinches cómo va el percal. Recién me levanto, me comí el gallo anoche. Ay, oh, mamá, qué rico. Mientras no te comes el pollo, bueno, te digo que Gianni Vermes, Stefan Kuhn, Nils Poli son ahora mismo la cabeza de carrera. Son la cabeza de carrera porque ha pinchado Jasper Philipsen. Eso ha hecho que Mathieu Van Der Poel diga, bueno, pues nos calmamos todos, que nos falta el chavalín. Y Stefan Kuhn ha dicho, se va a calmar tu puta madre, que yo no. Y ha tirado para adelante, claro que sí. Con él, Gianni Vermes, para intentar controlar un poco el tema. Y Nils Poli, pues al sol que más calienta, amigos. Esto es lo que hay, esto es lo que toca. 20 segundos por detrás, sigue el grupo de Van Der Poel con Pidcock, con te digo con quiénes más, ¿vale? Vale, de acuerdo. Vamos a ver, sigue comandando la escapada Nils Poli. Cuéntame, Legión. Con Pidcock, con Van Der Poel, Jasper Philipsen ya se ha reintegrado en dicho grupo. Per Strandhagen, Mick Van Dijk, Mats Pedersen, toda la fiesta, ¿vale? Lorenz Pitti, John Degenkolb. En fin, Telerín. Y luego, más atrás, por lo que se han ido descolgando, que ya ni siquiera vamos a mirar quiénes son, porque como pierdas el trenecito en la París-Roubaix, amigo, o haces trampas o espera un milagro para volver a incorporarte a la carrera. Eso es así. Vamos a ver qué maravilla, qué algarabía, qué alboroto. Sí, suscríbete sí. a los bichos del pedal 83. Wonderful. Kilómetros a meta, Mathieu Van Der Poel a la rueda de Tom Pidcock. Ahí lo tienes. Todo el grupo unificado. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa con todos estos corredores unos que vienen por aquí. 20, 30 corredores en este grupo, que ahora es el grupo perseguidor. 30 segundos por detrás de la cabeza de carrera. Recordar, Stefan Kuhn, Gianni Vermes y Nils Poli. Y bueno, oye, también recordaros dime. Que ayer, que hoy se sube, bueno, hoy se celebra la clásica de la chuleta. Está en ello, está en ello. Cuellar, y bueno, oye, cuidado. Pues, mucho ánimo a cuidado, los... perdóname. Ataca Jordi Meus desde el grupo de Van Der Poel, Pidcock & Company. Se va con él, le cierra el hueco el 7 del Visma Team Van Dijk. Sí, un Van Dijk que es. Claro, un Van Dijk que es Team. Creo que es Team, efectivamente. Team Van Dijk que ahí lo tienes. Neutralizado ese. No, no es Team, pero... es Mick. Ah, es Mick. Bueno, pues oye. Los hermanos Mick. Es el del cambio de bici. Bueno, sí. Entran en el sector siguiente tramo. Sector 17, 4 estrellitas. Te digo el nombre. Dime el nombre. Es el Ognet A. Juan Dinkis. Pues ya no te lo digo. Y bueno, oye, pues... 3 kilómetros, 700 metros, ¿eh? Madre mía del amor hermoso. 5 estrellas me ha... Me ha parecido ver, si no son 5 son 4. Una burrada, vamos. A reventar la almorrana contra el pavé en Francia, amigos. 82 kilómetros para llegar a línea de meta en este grupo de los que... del grupo de Van Der Poel. También, bueno, hay mogollón de peña aquí. Es que hay mogollón de peña, así que tranquilidad y buenos alimentos, que aún se está filtrando la paja del trigo. Ese cambio de rueda que ha tenido que efectuar Jasper Philipsen ha frenado un poco el avance, el ataque, la locura sí, que sí. querían empezar ha esperado a todo el mundo a Jasper Philipsen al final. No, ya no solo Mathieu Van Der Poel. Se ha quedado todo el mundo vigilando a Van Der Poel. Claro, es la sí. movida, ¿sabes? Menos Kuhn. Y Polit, que se han dado cuenta de la movida, han dicho, hostia, que nos van a hacer la de siempre. Y han tirado para adelante. Comandando ahora mismo este grupo, tenemos a Mats Pedersen, así que nada, pasan el cambio de vías y vuelven a pedalear sobre el pavé. Me sorprende mucho la presencia aquí del movistarense este, que está aguantando lo que no está escrito, ¿eh? 37 segunditos por delante va Stefan Kuhn con Nils Poli, con Gianni Vermes. 81,5 kilómetros para meta, Mademoiselle. A alegría tope. En los corazones. Bueno, a tope con Johan Jacobs, parece que es el único que ha resistido. Bueno, prácticamente no hemos visto a Oyer Lazcano oye, por ningún lado. Así que, bueno, pues oye, se ve que no,
no ha tenido oportunidad para meterse en el corte bueno, o no tiene piernas. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Es que no todos los días se puede petarlo tanto. Claro. Tirando el pelotón tenemos a Edward Thames por parte del líder Trek. Pero y bueno, vamos a ver, porque siguen ahí en la escapada Gianni Vermeersch, Stefan Kuhn y Nils Poggi. No creo que se quieran ir muy lejos, porque para eso está ahí Gianni Vermeersch tratando de controlar un poco el panorama. Y más que nada porque es demasiado pronto y no lo va a permitir MBDP. Pero bueno, ya tienen 38 segundos de distancia y sigue comandando Edward Thames, sigue comandando Lidl Trek, ese principal grupo perseguidor de esos tres escapados. Vamos a ver qué ocurre, Legión. Vamos a verlo, vamos a dejarnos sorprender por la propia realidad en vez de pensar cosas futuribles. De momento, en cuanto a futuribles, en la encuestita que os hemos puesto ahí para que vertáis vuestra opinión, recae vuestro apoyo en un 70, bueno, vuestro apoyo, vuestra predicción en un 71% para Mathieu van der Poel, un 23%. Tenéis claro en la cabeza que esto se lo va a llevar Pedersen, tan solo un 5% apuesta por Kung y la madre de Tim Wellens ha votado por él. La madre de Tim Wellens. Sí, oye, tiene un 1%. Tiene un 1%. Pues nada. Mamá de Tim Wellens. Un abrazo, claro que sí. Wellens es alemán, ¿no? Wellensmuta. Wellensmuta. Madre ojito. Mía. ¿Cómo bueno, manejo alemán, eh? Ya, la verdad. La verdad es que no se te da nada mal, ¿eh? Me sorprendes. Me sorprendes cada día más con tu manejo del alemán. Así que nada, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver. Oye, qué pasa, por cierto. Que se pone a capitanear aquí Tom Pitcock como si no hubiera mañana, cuidadito, cuidadito. Sí, sí, ahí lo tenemos tirando del grupo, vamos a ver, le quiere dar un poco de velocity. Hoy Tom Pitcock, que también tiene perrete adorable. Hombre, claro. No solo lo tienen unos, ahí le tenemos tirando del grupito. Vamos a ver qué tal se le da a Tom Pitcock, pues porque bien, está muy ilusionado en su participación en Paris-Roubaix y bueno, es un corredor que puede también tener oportunidades para ocupar el podium, claro que sí. Que no nos falte de nada, mademoiselle, que no nos falte de nada. Oye, ¿Tom Pitcock la puede liar hoy? Yo creo que la puede liar hoy, también démonos cuenta que se ha hecho hace nada pupitas, pero bueno, parece que ha tenido una semana para recuperarse, ha sudado la hechulia y bueno, pues hoy al final no ha tomado mala decisión, parece bueno, que se le ve en buen forma, es decir, está en el grupo delantero, muy atento siempre a los movimientos de Mathieu van der Poel y bueno, pues vamos a ver qué pasa con el bueno de Pitcock. Pues lo que tenga que pasar, me da a mí que me voy a arrepentir de no haberle puesto en la cartel, en la encuesta. Bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? Manuel Manzanaya dice, hello bitches, ¿cómo va el percal? Va sobre ruedas, amigo, va sobre ruedas. Eso de me comí el gallo anoche, tengo déjà vu, que tengo delay mental. Y tenemos sí que sí, a Luis Amador dice, hola, Luis. Feliz domingo, amigos. Feliz domingo para ti, Luis. Espero que lo disfrutes un montón. Oye, Luis, que sepas que hemos incorporado los emojis para miembros. Hemos incorporado a King de Goat, claro que sí, la colaboradora Cabría. ¡Cabrilla! ¡Mira qué guapo! ¡Hombre! Pero bueno, espérame, espera. ¡Madre mía, no hemos hecho! ¡Perdóname! ¡Espérame que te pincho la cámara! ¡Perdóname que No, por favor, perdóname. He salido así sin avisar. ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Cómo estamos, cabrita? ¿Qué pasa? Guapo, guapo. Tú sí que eres guapo. A ver. Ya, mi prima y yo, que por donde pasa una cabra, lo que se la lleva, ¿sabes cómo te digo? Menos mal, si no por vosotras esta carrera no tendría lugar, así que muchas gracias, queridas cabras francesas, capitaneadas por King de Goas, la cabra madre. Vale. Gracias, muy bien, pero también ¿qué? Lo que podemos hacer es ganar derechos laborales. Pero si eres una cabra. Bueno, soy una cabra, pero llevo toda la puta semana aquí a explotar a cambio de nada. Hombre, a cambio de toda hierba que puedas comer. Hierba que puedo comer, pero esto está revenido, esto está mal, por lo menos. Madre mía, no sé que nunca estáis contentos. Para acabar la jornada, por lo menos un postre de pienso premium. Para mí y para todas las primas, ¿vale? Vamos a ver, llevas comiendo hierba natural toda la semana y ahora quieres puto pienso puto industrial. Pienso premium, claro que sí. A las cabras también nos pesa como los humanos. Sí. Que preferís ahí la hamburguesa esta del Kills antes Kills. Que haceros una buena y vosotros en casa. Así ya que veo, no ya. Me toque
No me toque la pezuña. No me toque la pezuña, que me conozco. Oye, una cosa. Dime, dime. ¿Quién crees que va a ganar hoy, cabra? Hombre, pues vamos a ver. Quiero decir, pues ya sabes tú que yo soy fan Sergi. Porque el Papa. ¿Eres fans Sergi o qué? Soy fans. Sí. Sergi, entonces yo voy con Stefan Kuhn. Sí, vas con Stefan Kuhn. Yo voy con Stefan Kuhn porque me la fans Sergi del equipo El Papa. Y bueno, pero yo pensé que eras más de Lawrence Pitti, tú. Ese, vamos a ver, no me hables de Lawrence Pitti. ¿Por qué? Me enfado porque ese es un traidor. Que se va a cambiar de equipo en vez de seguir usando el grupo para Francia para levantar Francia, hombre, como. Oye, una cosa, Kim, perdóname que interrumpa tu diatriba, que veo por aquí por el rabillo del ojo que nos dice Daniel Martínez que con qué kilómetro van, que perdí la coordinación de la transmisión, que sepas, querida cabra y querido Daniel Martínez, que estamos a 76,7 kilómetros en este momento, 76,7 continúa y 76,6 ahora, ¿vale? Más o menos sincronizado. Cabra, ¿qué te parece la sincronización en directo? Bueno, yo querida creo King de Goa. Que es complicado porque date cuenta que tú cuando lo oigas, ya nosotros en la tele va a ser más tarde. Bueno. Pero bueno, a pro, vamos por ahí. Oye, ¿qué me quieres preguntar? Te pregunto una cosa, cabra. ¿Tú sabes qué significa spoils en francés? Pues ya no me acuerdo, pero porque es que soy cabra y el lenguaje humano, me cuesta, ¿sabes? O sea, no puede sé ser lo que signifique esperanzas. Bueno, pues que sepas que en la Paris-Roubaix esperanzas significa lo que signifique eso, que ya ha terminado, ha ganado Tintón Teutenberg, amigos. Tintón Teutenberg, el Teutón Tintón Teutenberg, que es Teutón y se llama Tintón y se apela Teutenberg. Y segunda posición para Robert Donaldson, tercero Robin Onis. Esto, pues si lo anterior era juniors, esto es entre juniors y pros. Sí, esto es Paris-Roubaix Esperanza, son las esperanzas que nos queda de la Paris-Roubaix. Y bueno, ha ganado el Sub-23, supongo. Sí, ¿eh? Claro, sí. Okay. Y ha ganado Tintón Teutenberg, de los teams de toda la vida. Otro que menuda siempre temporadita lleva, que el coleguita se ha llevado el Olympia's Tour, la clasificación general, también por jóvenes y también por puntos en el Olympia's Tour hace nada, hace el 24 de marzo. Sí, así además que viene de familia de ciclistas, los Teutenberg son unos máquinas todos, son prácticamente los pocos alemanes que siguen compitiendo en la bici. Uf. Entonces, pues nada. ¿Qué pasa? Que son alemanes, joder. Que sí, hombre, los únicos que quedan, cabra. Nick Polit, el Schachmann ese, y toda familia Teutenberg, y nadie más, hombre, nadie más que merezca la pena. Cabra, no enfadarse, cabra. Me voy a ir a la chicane porque nos hemos propuesto, mis primas y yo, ¿qué? ¡Reventar la cabezazo! Estamos punkis, ¿no, cabrón? La jornada, la puta mierda esa que no tiene sentido, ¿vale? Me marcho porque ya, nosotras estamos de fiesta, ¿sabes cómo te digo? Ya no ha acabado nuestro trabajo, solo hace falta que nos paguen esta gente y no nos paguen. Por eso nos vamos a ir ahora caminandito. Poquito a poquito. A la chicana para reventársela como no nos pagan. Ahora me marcho que ya tengo sed un poco. Vale, un abrazo, cabra. Ya sabes, esta es tu casa cuando quieras. Te quiere mucho, King de God. Bye, bye. Vaya una máquina, la cabrifica, ¿eh? Una fenómena, una auténtica fenómena. Bueno, mientras en el mundo real, pues si acabas de volver, que te has perdido a la cabra. Bueno, ya, en fin, bueno. En el mundo real, 74,2 kilómetros nos quedan, queridos amigos, para llegar a línea de meta, 1,7 kilómetros quedan en este sector de pavé que yo ya me he perdido, no sé en cuál estamos, pero le quedan 1,7 kilómetros. El grupo de Van der Poel y sus amigos, donde tenemos también a Mats Pedersen and Company, Tom Pidcock y toda la fiesta, 25 segunditos por detrás de la cabeza de carrera, esa cabeza de carrera que han formado Stefan Kuhn, Jani Vermees y Nils Polit, ¿vale? Así está el patio. Luego ya descolgados, pues para aburrir. Por dejarlo dicho, en ese grupo de Van der Poel and Company,
os los cuento todos, ¿vale? Van der Poel, Jasper Philipsen, Per Strandhagen, Tim Van Dijk y Mick Van Dijk, Mats Pedersen, Matthias Vasek, Luis Aski, Lawrence Pitti, John Degenkolb, Doris Mikkels, Hugo Pey, Rasmus Thieler, Søren Wernerholt, Tim Wellens, Tom Pidcock, Fred Wright, Jordi Meus, Stefan Biseger, Johan Jacobs, Dries Van Gestel, Cedric Beulens, Liam Slok, Yevgeny Fedorov y Malil Maleki. Así está el patio, todos ellos 25 segundos por detrás del triunvirato tralala que se fue cagando pepinillos en cuanto vio el pinchazo de Jasper Philipsen, en cuanto ese pinchazo de Jasper Philipsen obligó a Mathieu Van Der Poel a frenar dicho grupo. Estos tres fueron más listos que el hambre y para allá que se fueron, bueno, fueron más listos que el hambre Stefan Kuhn y Nils Poli. Jani Vermees ha intentado irse con ellos para controlar un poco el panorama, ya veremos si lo consigue, ya veremos si no. Oye, 73,2 kilómetros nos quedan para saberlo, dime, dime. Os quiero preguntar, ¿qué tal os parece la luminoteca esta? Porque es que yo lo, de vez en cuando que lo veo otra vez de aquí, no te gusta, no sé yo si me gusta o me disgusta, no vale, sé vale, por eso quiero preguntar a la comunidad bichelía, claro, qué os claro. parece. Bueno, nos dice Manuel Mazanaya, dice muy buena la cartela, luego la veo limpia cuando termine el vivo. Oh. Y dice Miguel Alejandro, buenos días, como todos estamos? Sabemos que Mathieu Van Der Poel va a ganar si no se cae o tiene problema mecánico, la encuesta hagámosla para completar el podio, claro, claro que sí, claro, entre bueno, los bueno, mortales, bueno. ¿Quién llega? Bueno, métete a saber. Espérate. A saber que tal como se está dibujando esto, no me extrañaría a mí que la intención del Alpecin fuese Jasper Philipsen, ¿eh? Yo insisto, no me extrañaría nada. En que esta Paris-Roubaix se la lleva. Estos son pajas mentales, completamente. ¿Sí o qué? Esta Paris-Roubaix se la lleva Jasper Philipsen. Cuidado. Por devolverle el favor a Mathieu Van Der Poel de la anterior Paris-Roubaix. Y este año, por primera vez en la historia, Mathieu Van Der Poel se va a llevar la Lieja-Bastogne-Lieja. Y no me duelen prendas en decirlo. Bueno, pero eso será la semana que encuentro la Lieja-Bastogne-Lieja. La semana que viene. Lieja-Bastogne-Lieja, espérate, el día 21 de abril. La semana que viene tenemos el domingo la Amstel Gold Race. Efectivamente, la semana que viene Amstel Gold Race, el domingo, luego entre semanas, si no me equivoco, Flecha Valona. Y por último, Lieja-Bastogne-Lieja. Sí. No para esto, no para, amigos, sí, no. Que no pare nunca. A ver, nunca, esta no. semana, entre semana, Flecha Valona, hasta el Gold Race, también está el Abruzzo, que vuelve Adam Yates, por fin, que debe estar ya recuperado. Pero bueno, vamos a tomarnos un descanso, que ¿cómo? Lo sepáis, ¿cómo? Hasta el Amstel Gold Race. Sí, ¿ah, sí? Sí. Sí, sí, porque mira el todo que ser la Flecha Brabanzona. La Flecha Brabanzona. Ah, pero bueno. ¿A qué? Bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. Déjanos un like. Dice Osvaldo Cuba, una duda. ¿Quién viene por UAE en la escapadilla esa y en el grupo grande? Pues en la escapada tenemos a Nils Poggi. Efectivamente. Y bueno, vamos y en a ver. El grupo grande a Tim Wellens. Te cuento, porque pasa? Tenemos unos cuantos así. Te enteras de todos los que están en el Dale. Grupo perseguidor a 11 segundos de los escapados. Tenemos Muy a Mathieu Van Der Poel. Tenemos a Jasper Philipsen, tres mismo Alisa Baek, Per Strandhagen y los hermanos Van Dijk, Mats Pedersen y Matthias Vasek por parte del Lidl Trek, del Gutama, tenemos a Lawrence Pitti y Lewis Aske, John Degenkolb por parte del DSM, Madis Mikkels y Hugo Pace del Wonti, tenemos también a dos Junior X, Noes Christoph, tenemos a Rasmus Thieler y a Søren Wernerholt, Tim Wellens por parte del UAE, Tom Pidcock de Lineos, Fred White, Alfredo el Correcto, desde el Ballet, Jordi Meus del Bora, Stefan Biseger del Education Fair, Johan Jacobs de Movistar, Dries Van Gestel del Total Energies, Dos Loto, Cedric Beulens. Da un segundito ahí para atrás que no sé qué, me ha aparecido un nombre del Visma que se ha quedado pillado. Que se ha quedado un poco picuet. Ha sido ahí. Se ha caído, se ha pegado una hostia finísima además. Se ha caído alguien del Visma, a ver no si le hemos conseguido el dorsal. Nada, en este tramo del pavé, bueno, y ya acabo del Lotto Destiny, de Sherry Wellens, Leon Skoll, Yevgeny Fedorov por parte de la Astana y también tenemos a Kamil Maleke del Q36. Esos son los tíos que tenemos persiguiendo a Jani Vermees, Stefan Kuhn y Nils Poli. Mick Van Dijk, el de la caída ha sido, ¿vale? Los hermanos Van Dijk.
Pues nada, uno ahora al suelo, el otro sigue. Ay, bueno, madre. Vamos a ver, dice el IBC, esa luminotecnia es horrible. Es horrible. Aquí me comienza a dar mareo, sí. Es que yo lo estoy viendo así, cómo queda un poco, pues en pantalla. Y aquí también parece, bueno, pues oye, parece otra cosa, parece el lupanar bichélido. Oh, mamá, cuidado. Bueno, cuidado. Nos dice Daniel Martínez, thank yous. Dice Eli Cabramoisel, como debe ser protestando por sus derechos trabajistas, claro, por supuesto. Claro. Juan Cots dice, el señor Kuhn es el mismo que hace ciclocross, efectivamente, y sí. De hecho, recogían un dato al principio de empezar esta parir en V de cuántos están participando aquí que hayan hecho ciclocross, que son unos cuantos. Sí, son unos cuantos y... Sí. Y condición casi sine qua non para tener opciones en la Paris-Roubaix, casi sine qua non, casi sine qua non, que luego la vida tiene sus cosas. Bueno, en fin, 70 kilómetros nos quedan y ojo porque la escapada de Stefan Kuhn-Nils-Polit y el bueno de Gianni Vermees le queda un suspiro. 5 segundos por detrás viene ya todo el grupazo de Van der Poel, estamos en el 15º sector, en el sector 15, seguimos adelante. Bueno, o sea, seguir. Continuar. Thomas Pitcock is having a surprise in a race. Yes. Yes. A very good day for Tommy. We hope the same at pues eso, hasta el final. ¿Qué te parece? Osman y Cuba dice, estoy aquí desde el inicio. Saludacos, buen día por aquí. Darle al like, copón. Claro, hombre. Hacer caso, Osmani. Que se la sabe todas. Y también nos dice eso, que quien venía del UAE, pues ahí tenemos a Tim Bellens. Delante tenemos a Nils Poggitt. Y dice Osman y Cuba, dice, por la Amstel me tomaré una cerveza, claro que claro, sí. Por un puñado de Amstels, que las haremos el domingo ya, madre mía. Sí, algo, nosotros por aquí, si gana Tom Pidcock, que tenemos con qué brindar. Si no gana Tom Pidcock, no. Es verdad, es verdad. Solo que se nos ha olvidado, es porque estamos así un hostia, poco... No tengo yo cuerpo, no, yo tampoco. No me pide el cuerpo cerveza, Cero patate. Nos hacemos mayores, Lecce y yo. ¿Pero por qué? No si lo no sé. Hemos, o sea, es no que es verdad que tenemos como si tuviésemos una resaca de la hostia... Y pero... no hemos hecho nada. Bueno, nos hemos ido a dormir un poco tarde, bueno, viendo pelis y movidas... Pero ya está. Pero sin alcohol, ¿sabes? Sí, sí, tope sano 100%. No lo entiendo, tío, no lo entiendo. No sabes qué pasa. Viejos. Bueno, oye, se acabó la tontería de la tontería. Se acabó el ataque loco de Stefan Kuhn y Tim Wellens y tal cual, reabsorbidos en este instante prácticamente ya por el pelotón baby. Así que, bueno, no les queda nada, quedan 2 segundos, ¿vale? Ahí les tienen, de hecho ya están cogiendo bidoncitos sabiendo que ahora van a ser otra vez reabsorbidos por el grupo y tomárselo con calma un ratito. Se lo bebe un trago a Stefan Kuhn porque le ha pillado con sed. 68,7 kilómetros nos quedan, amigos. Pues nada, tope con la maquinaria. Oye, no sé si será hermano, pero también en la Paris-Roubaix Juniors, ¿cómo? Que se ha celebrado hoy, ha quedado tercero Axel Van der Broek. ¿Qué me dices? Que no sé si será familia de Van der Broek Black. No, claro, son apellidos distintos. Son apellidos distintos. Bueno, oye, pues a tope con la maquinaria. Claro que siempre sí, hombre. Metiendo la gamba, claro. Nada, que sí. Oye, con gamba. Felicidades a Juan Ayuso ayer. Qué bien llevarse su primera Itzulia. Qué bien le sentaba la chapela, claro ya que sabéis, sí. Ya sabéis, desde aquí siempre hemos defendido que es el futuro del ciclismo, Juan Ayuso. Es el futuro del ciclismo español, por supuesto. Sí, sí. Ayer la victoria de Carlos Rodríguez se lo debe todo a Juan Ayuso. Menos mal que son buenos amigos y así la ha podido apoyar, porque si no, Carlos Rodríguez no hacía ni cagadas amapolas. Pero bueno, ya. Muchísimo apoyo, claro que sí, al ciclismo español y sobre todo encabezado por Juan Ayuso. Bueno, basta ya, que no me sale de verdad. Porque cualquiera que no nos conozca, va a decir, uy, son súper fans de Juan Ayuso, voy a seguirles hasta la muerte. Y luego, si me cago en tu puta madre, ¿sabes? En fin, 67,8 kilómetros nos quedan. Dice Gómez González, oigan, de los equipos como el Ineos, muy poco ha ganado hasta ahora. ¿Cuánto se llegaron Carlos Rodríguez? La tapa. Segundo puesto de general. Y bueno, vamos a ver quién mete aquí un acelerón.
el hombre Tim Wellens de UAE, es Tim Wellens, porque sí, no es de Hipólita, así que Tim Wellens, ojitos añades, el grupo ahí, Laurence Pitti. Mira. Y bueno, vamos a ver, porque el grupo perseguidor está 2 segundos. Oye, aquí tenemos a una Education First parado. Bebiendo Estefan un bidón Bissell, de Stefan supongo. Bissell, sí, porque ha pinchado, entonces... Ha pinchado Bissell, bueno, lo que va llevando aquí la pella, me voy el bidón tranquilamente, echo un meote... No tiene prisa, todas estas cosas, no claro, tiene prisa. Bueno, pues a ver qué pasa, a ver por dónde sale el sol. De momento Tim Wellens ha montado ahí su fiesta particular, su fiesta privada. A dicha fiesta privada sí que ha invitado a, o se han sumado a la fiesta, Laurence Pitti, Oliver Mess y Per Strandhagen, a ver qué pasa con el tema este. 67 kilómetros para llegar al velódromo en Roubaix, amigos. Pues sí, cada vez queda menos, señoras es y lo que señores. Tiene, es lo que tiene. Dice Eli Resaca Yusera que llaman en Madrid. Claro, es que llaman en la Madrid, victoria de Juan Ayuso. Y a ver si va a ser el Bermú el Corito. Que pegamos, el corito no nos ha dado esta reventez mañanera. Luis Amador dice, hola cabrita. Ahí va, y está haciendo uso legítimo de la cabra. Ahora ya sabes que podéis usar a King the God, los members, como emoji se llama. Como eso, de, ¿no? Emoji. Sí, emoji. Sí, emoji. O no sé qué era emoji. Bueno, es emoji. Es emoji. Anda, mira, pero dibujico. Dibujico, lo que aquí llamamos dibujico. Lo que aquí llamamos dibujico. Eso. Bueno, vamos a ver, ahora mismo, alrededor de 12-15 unidades en el grupo perseguidor, así, a ojo de buen bichero. Ha conseguido meter 15 segunditos de distancia a Tim Wellens y sus amigos, madre mía del amor hermoso. Luego tenemos otro grupo, un tercer grupo, también a unos 15 segundos del segundo, con lo cual a unos 30 segundos de la cabeza de carrera, por ahí. Ya sabéis esto, la Paris-Roubaix, la peña pues sí, ahora va mismo buscando su grupito, y seguimos adelante. Y dime. Ahora mismo, vamos, los corredores que andan ahí delante, fracturados en dos grupos, un primer grupo de 18 corredores y les persiguen a 13 segundos otros que se han quedado un poquito más atrás, entre ellos Mick Van Dijk, que recordamos que pinchó, Lewis Askey, Mads Michels, Hugo Page, Rasmus Thieler, Stefan Bissegger, que le veíamos en el lateral de la carretera esperando al coche para cambiar de bicicleta, Johan Jacobs, Cedric Bellis y Kamil Malecki. No sabemos si ha sido por pinchazos, errores mecánicos o porque ya no pueden con los huevos. Matías Vázquez a 24 segunditos y entramos en el sector de pavé de Beuvry-la-Forêt a Orsis. Efectivamente, 1400 metros de longitud, 3 estrellitas de dureza, sector 14, después de este nos quedan otros 13. Efectivamente, y sí, bueno, ahí tenemos a toda Peñita saludando a la gente apartándose del lado más liso de la vida. ¡Ey! ¡Madre Stefan mía! Kuhl. Pues allá que vamos, ya se han rejuntado todos. Ya tenemos ahí en el mismo grupo a Mats Pedersen, a Matthew Van Der Poel, a Stefan Kuhl, a Laurence Pitti, John Degenkolb también con ellos, Nils Poli, Tim Wellens, Tom Pidcock, Fred Wright, Jordi Meus, toda la fiesta. Entre estos 18 de cabeza va a estar el vencedor, lo noto en la patata. Puede ser cualquiera de ellos. 64,4 kilómetros nos quedan por delante, amigos. Sector 14 creo que era. Venga, vámonos. Vámonos para allá. Bueno, ahí trata el grupo que estaba descolgado de volver a unificarse con el grupo cabecero. El grupo lo consigue, ¿eh? Aprovechan aquí el tema. El que todavía no ha llegado hasta ellos es Matías Vase, que le vimos antes cambiar de bici. Bueno, cuidado que estamos ahora donde se comió la hostia el año pasado John Degenkolb. Sí, Juraría en ese mismo sitio. Es un sector de pavé que tiene su nombre, de hecho. ¿Cómo va a tener su nombre? O no sé qué movidas. Ojito que mete un acelerón. Jenny Vermes. Efectivamente, sí. Jenny Vermes mete un acelerón. Cuidado. También muy potente. Lawrence estamos Pitti viendo al campeón británico Fred Wright. Ojito. No, Fred Wright no le estás viendo. Fred Wright le... Vale. Le estoy viendo. Max Pedersen también acelera. Se queda por detrás. Cuidado. Matthew Van Der Poel, se pone al lado Matthew Van Der Poel de John Degenkolb. Pues no te qué miedo, qué miedo. Esta pelea ya la he visto. No lo queremos. Qué miedo. Que nadie se acerque a Matthew Van Der Poel. Que con un codazo te revienta. Tranquilidad, no fue así, ¿eh? No fue así. No faltes a la verdad.
Bueno, no fue así. Yo digo que nadie se acerque a Matías Valdés. Vale, vale. Punto. Luis Amador dice, rodar por adoquines parece que come piernas, qué duro terreno. Joder, sí, sí. Ha jodido Mayor, tiene que rebotar hasta los espastes. ¡Ay, mi madre! Mía, continuamos aquí, ya hemos salido de ese tramo de pavesito. Sí, sí. Parece que nadie ha pinchado ni ha habido fallas mecánicas. El pelotón se estira. Y bueno, oye, tenemos ahí a principales corredores, Jeroly Meus, Fred Wright, Tom Pidcock, Mills Poli, Tim Wellens. Se ha quedado pillado esto, Stefan Kuhn. Los hermanos Van Dijke, Mathieu Van Der Poel, Jasper Philipsen, en todo apunta a que la carrera va a ser para los hombres del Alpecin, pero tiene algo que decir Mats Pedersen. Cuidado, 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 cada pequeño movimiento es controladísimo por Jani Vermees. Está Jani Vermees, mira, o sea, el marrón que le ha tocado hoy a Jani Vermees, la currada que se está pegando hoy Jani Vermees. No se paga con dinero, amigos. Bueno, sí que se pagará con dinero, digo yo. No solo de champú con cafeína vive el hombre. Claro, 62,7 kilómetros nos quedan, amigos. Esto es lo que hay, esto es lo que toca. El siguiente sector de pavé, que lo sepas, es Orchies. Oye, pues muy bien por Oxys. Está lleno de trufas. De trufas. Bueno, oye, pues bien. Si alguien quiere trufas, pues que vaya a Oxys. Trufas Trufurius. Cuidado, cuidado. Bueno, 1,7 kilómetros de tramo calificado con 3 estrellas de dificultad. Muy os bien. Recordamos que la catalogación es de 1 a 5 estrellas, ¿no? Dependiendo de la dificultad de como los tramos. Como la MAO 5 estrellas. Efectivamente, y sí. Y la semana que viene, en vez de MAO, vamos a tener Amstel Gold Race, claro que sí, mamita. Madre mía del amor hermoso, lo único que hace que la Amstel tenga nuestro cariño, porque por la cerveza no es. Bueno, vamos a alegrar los corazones, claro que sí, sigue tirando. Kilómetros. Matías Vasek, el campeón checo del Lidl Trek. Tenemos al coleguita Bisseger, que antes le veíamos bebiendo bidoncito tranquilo en un lateral de la cuneta. Ya se han vuelto a reintegrar todos los corredores. Mete un acelerón Tim Wellens por parte del UAE, tirando ahora mismo, comandando el grupo. Oye, por otro lado, ¿qué? Llama bastante la atención que no hay ningún corredor de la manada de lobos aquí en este, en esta... Bueno, hace poco cuando está el jefe, pues imagínate el que no está, ¿sabes? Imaginas que están todos en una tasca, no ha salido ninguno. No, pero ¿sabes estos días que no va el jefe al curro y se convierte eso en un ver pasar las horas hasta que no va a verse? Pues un poquito, un poquito. En fin, voy a ir a por café, porque madre mía del amor hermoso. Oye, hay que decir las cosas como son. Tom Pidcock, le estoy viendo hoy. Que me voy a arrepentir de no haberlo puesto en la encuesta. No sé tú qué opinas. ¿Qué opináis vosotros? Yo... Me parece que me voy a arrepentir. Top 11 sí que lo auguro. Podium no... No... No. Yo creo que no. Yo creo que no. Veo a otra gente un poco más potente aquí. Aunque no le veo nada mal al Pidcockines. Claro que sí. Bueno, vamos a ver, ahí en cabeza de carrera, otro Bisma Lisabay, que Jasper Philipsen también atento, parece que no va a hacer la trucheada, por el rabillo del ojo, mira a su lado, Mathieu Van Der Poel, a Mats Pedersen, porque tampoco quiere que le haga la trucha. Mats Pedersen lleva uno de sus brazos oculto, tapado, ahí con un apósito de las caídas de los últimos días, que bueno, parece que... Afortunadamente, no ha habido ni roturas ni leches, lo cual para la temporada que llevamos, pues alegría en los corazones, porque al final no va a quedar ni el apuntador, maldita sea. En fin, ahí tenemos, nos ponen una imagen de Tom Pidcock subido a la bicicleta, haciendo así con la boca. A tope con la maquinaria, claro que sí, en la teta de la course, Mathieu Van Der Poel, Jasper Philipsen, Jani Vermees, Boston Huggins, los hermanos Van Dijke, Pedersen, Vasek, Kuhn, Aske, mucha peña. Dice Daniel Aguirre, nunca pensé gente fumándose la Paris-Roubaix. Ya, tío, a mí también me lo está pareciendo un poco. Me lo está pareciendo un poco. Nada, dice Daniel Aguirre que nunca se imaginó ver a gente fumarse la Paris-Roubaix. Cosa que yo creo como que sí que estamos presenciando ahora mismo. O sea, quiero decir, no está habiendo ningún ataque, ni contraataque, ni nada propositivo, salvo tácticas que está proponiendo Alpecin de Cuny, que el resto simplemente lo que hace es responder. Hombre, chicos, yo creo que es muy pronto, que nos queda todavía mucha dureza bajo las piernas como para...
querer ser solitario o con un grupo mínimo, ¿no? Ya. En fin, ya veremos. De momento acabamos de dejar atrás el sector 13, acabamos de dejar atrás Orchis, así que a ver qué pasa, hombre, tanto como fumársela... No sé. Entiendo por dónde. No dejamos atrás al sector 13, perdón. Entramos en el sector 13. Claro. Oye, bueno, también tenemos por aquí a Daniel Zuluaga, Baena. ¡Hombre! Saludos, bichos. Saludos, estamos? Daniel. Aquí estamos. Dani. Con toda la París-Roubaix y todavía pendientes de un molinillo. Ahí mi madre, 59,7 kilómetros. Oye, podríamos ir a casa de mi señora madre a por el molinillo luego. Bueno, luego lo vemos. Si ataca Mathieu Van Der Poel, es el momento en el que ataca Mathieu Van Der Poel. Ay, mi madre. Vamos a ver en este tramo de pavé de 1,2 kilómetros. Aprovecha el campeón del mundo para meter la machada. Y vamos a ver si amplían un poquito la imagen. No intenta seguirle nadie, de verdad. ¿Cuál es la reacción? No lo sé, por eso. A ver si amplían un poco la imagen. Vamos a ver la reacción del resto de los corredores. Sí, que salta Pedersen, Stefan Kuhn y Jordi Meus, creo que es. Sí. John Degenkolb viene un poquito más atrás, pero nada, con muchas dificultades para atrapar al campeón del mundo, que ya se marcha 59 kilómetros para la línea de meta, maldita sea. Que lo parió, se va a ir Van Der Poel. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque esto no es ir tranquilito hasta meta, esto es París-Roubaix. Aquí pueden pasar cositas. 600 metros para que termine este sector de pavé, que la verdad cuesta encontrar las piedricas. Cuidado el público que está ahí metido. Nada. Ampliando distancia, Ampliando distancia Van Der Poel. Pone aquí que 2 segundos, pero yo diría que 4, 5, 6. No se los quita a nadie. Y ahí está. Como quien, al que le sobra la bici, al que la bici la tiene solamente para hacer toma de tierra, dándole al pedal sobre el 13.º sector de pavé. Nos quedan otros 12, amigos, 58,5 kilómetros para entrar en el velódromo, y la distancia entre Van Der Poel y Mats Pedersen ampliándose poquito a poco. Caída de quién? Caída de Cedric Veulens, por parte del Lotto Destiny. A ver en esta curvita antes de, creo que ha sido en la salida, se ha resbalado. Y milagrito, porque casi le pisa la cabeza el corredor del Vismalisa Bike. La rueda con bici, Ya tiene 5 segundos de ventaja Van Der Poel, está fuera del sector de pavé. Va como la seda el tío por ahí con su bici. 58 kilómetros nos quedan de ver. Planos en solitario de Mathieu Van Der Poel, amigos. Mira. Ahí arrancada. Ha sido la machada, mira, claro, arrancada. Que sí. Uy. Menuda arrancada, además, en el terreno de pavé. O sea, que es que claro, ninguna bobada. Donde no van a conseguir contestarle. De todas formas, también, o sea, buena suerte está teniendo, porque oye, no ha tenido ningún pinchazo, no ha tenido ningún resbalón. Entiendo que a lo mejor las caídas o ese tipo de cosas ya dependen un poquito más de la suerte de cada uno, pero es que mírale, es que le sobra la bici, tío. Ahora mismo es la que perfección, le sobra la bici, tío. La perfección en deportista, Mathieu Van Der Poel. Pensé que Juan Ayuso. Bueno, no me saques el tema, porfa. Dice Daniel Zuluaga Baena, tiene más emoción una misa por radio que esta carrera. Bueno, pues ahora ya sí que está. Ahora ya sí jodida, que sí. Bueno, Cedric Veulens reventado, chorreando sangre de la rodilla, del codo, de todos los lados. Pobre muchachote, mucho ánimo para acabar. El Anfar du Nord, dice Eli, están en el bar riendo de las bobadas del jefe, en lugar de decir salud, dicen sudal. Dice Matilla, le está poniendo candela a esa parcalcica de LCL, lo vi rápido y parece por el tipo de letra un... 57 kilómetros de lololismos nos queda por delante, 8 segundos, ha abierto ya Mathieu Van Der Poel para con cualquiera que pretenda seguir su estela. 56,9 kilómetros de espectáculo solitario del campeón del mundo. Se la llevó el año pasado y toda la pinta tiene de que también se la va a llevar este. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía, que esto es la París-Roubaix. Esto es el infierno en el norte y cualquier fallo tonto te puede dejar para vestir santos. 10 segundos tiene ya Mathieu Van Der Poel, queridos amigos. El siguiente sector, ¿cuál es? Que pues el 12, a ver. Pues oye, que tiene. Pues el Auchin, el Sorchés, a no sé qué. Bueno, el Auchin es Auchin. Pues sí que es verdad que no nos lo ponen. A ver, ¿cómo se llama este? Auchin, el Sorchés, a ver, sé. 2,7 kilómetros.
Pues oye, también catalogado con 4 estrellas, mira, dando mira. El pavé con más dificultad que el anterior, claro que sí. De hecho, bueno, de 5 estrellas ya nos quedan menos tramos de pavés, nos claro, quedan claro. más en Pebel y también el Carrefour de Agbe. Oye, así ¿cómo estás otra. Viendo las estrellas? Ah, vale. El Carrefour de Agbe, vale. Que bueno, eso lo vamos a encontrar ya de cara al final. Bueno, nos quedan 38 kilómetros para encontrarnos ese último tramo de pavé de máxima dificultad. Sí, calma. Pero calma, bueno, calma, de calma. Momento, muchísima tranquilidad porque Mathieu van der Poel a 11 segundos, sigue Mats Pedersen, sigue ahí, bueno, a su rueda tratando de controlar. Se ha pegado Yari Vermees a su rueda, en plan de tú, Mats Pedersen, podrás intentar meter todo el ritmo que quieras, pero yo voy aquí pegado a tu rueda, vamos, como si fuese un furúnculo. Stefan Kuhn, que también se ha dado cuenta de la trampa en la que han caído todos con el ataque de Van der Poel en el sector décimo tercero, claro que sí. 12 segundos por delante ya el campeón del mundo, amigos. 55,5 kilómetros nos quedan ahora mismo para meta. Si lo intentamos, no nos sale. Bueno, cuidado. Se toma la merendola Van der Poel porque hay que alimentarse y seguimos. Mucho cuidado porque también ha salido desde una finca una gallina. ¿Cómo? Para ver el paso de Mathieu van der Poel y ataca Nils Polit. Madre mía, Nils Polit desde el grupo de perseguidor de Mathieu van der Poel se une a su rueda. Stefan Kuhn también ha infiltrado ahí. Tim Benz ha dicho Mats Pedersen tratando también de hacer sus cosas. Parece que el que sí que se va es Nils Polit, porque sí, Polit también ha abierto hueco, no le consigue enganchar. Vamos a ver, ha abierto cierto hueco con ellos Nils Polit, no tenemos la referencia exactamente de cuánto, pero ahora la tendremos porque están los cámaras recomponiendo el asunto. 54,8 kilómetros, Van der Poel solo, solito, soltero. Esta peli ya la hemos visto. Me da a mí que este tío va a llegar así hasta meta. Me da pereza, pero es lo que hay. Yo ya, vamos, está más que terminado. Madre mía, del amor de hecho, hermoso. Podemos cerrar directo. No, hombre. Tenemos por aquí Andrés Reverend. ¿Cómo? Buenas tardes para ustedes. ¿Cómo estamos? Yo llego del mar a escucharlos. Saludos desde Santa Marta, la bahía más bella de América. Joder, qué envidia me das, tío. Hace que no veo la playa. ¿Cuánto hace que no vemos la playa? Desde la última vez, casi. Pues desde septiembre. Ah, bueno, claro, desde la Vuelta a España, desde la Vuelta su paso a España, por Asturias. Pero sí, sí. También hemos visto con cuentagotas la playa, ¿eh? Así que basta ya los bichos del basta pedal a la playa, maldita sea. O que nos pongan empieza. Playa aquí, joder, que bueno, nos pongan playa aquí. Claro, una playa portátil, coño, por que favor. Que le hagan un agujero a España en todo el medio, ¿eh? Y que nos pongan una playa. Y que nos pongan una playa. Bueno, vale. Vamos a ver. Mathieu van der Poel ya 18 segundos. Que 4 estrellitas en mira, el auxilio. 4 estrellitas sí, en mi cama. Sí, 4 estrellitas. Te sigo leyendo por aquí, dale, Francisco dale. Bermejo, bicharracos, ¿qué pasa, Fer? ¿Se acabó la carrera? Pues sí. Prácticamente. Sí. Prácticamente. No, todavía quedan 53,8 kilómetros para ver quién entra segundo y quién entra tercero, porque esto huele, queridos amigos, a que la primera posición va a ser para Mathieu van der Poel. Arrancó en el sector número 13, arrancó en el anterior sector y desde entonces ha ido metiendo distancia, metiendo segundos a este grupo de anteriormente cabeza de carrera, que ahora se encuentran 22 segundos detrás del campeón del mundo, que saldrá de este decimosegundo sector de pavé antes de llegar al velódromo en Roubaix dentro de 2 kilómetros. ¿Qué te parece? Oye, a tope con la maquinaria. Oye, claro. Nos decía José Gabriel Martínez Caballero, qué monstruo Van der Poel. Sí, pero no le eches agua que se transforma en gremlin. ¿Tú crees? Digo yo, no sé. Yo creo que eso es con el pis. Además, si son belgas, muchísimo dejar peor. En paz a Van der Poel, dejar de echarle vuestros líquidos. Eso es. Oye, nos dice José Fernández. Se te ha cortado la llamada, no sé por qué. Vaya. Has cerrado sin querer, supongo, ¿no? No pasa nada, te reenvío la llamada. Tú no sufras en absoluto. No es cuestión de reenviar, que puedo llevar a ella. Así que no te preocupes, Legión. No. Cuéntame cosas en lo que voy arreglando aquí la configuración. Vale, pues te cuento, lo dicho, dibujando un poquito la carrera tal como está aconteciendo ahora mismo. 52,8 kilómetros para línea de meta, un minuto
perdón, 1,5 km le quedan a Mathieu Van Der Poel para salir de este sector de pavé. 28 segunditos por detrás vienen todos los que antes iban con él. Viene Jasper Philipsen, Jani Vermeer, Tim Van Dijk, Mick Van Dijk, Mats Pedersen, Stefan Kuhn, Lorenz Pitti, John Degenkolb, Mathijs Mikkel, Nils Poli, Tim Wellens, Thomas Pitcock, Fred Wright, Jordi Meus, Johan Jacobs, Dream Van Gestel, Liam Slok, Yevgeny Fedorov, muy atrás, aún más atrás, un minuto por detrás de Van Der Poel, lo cual le sitúa a unos 45 segundos detrás de ese grupo de perseguidores. Tenemos a Stefan Bisseger, Cedric Beulens, Per Strandhagen, Matthias Wasser, Luis Aske, Hugo Pates, en fin, all the party, ¿vale? All the party. El siguiente sector que van a tener que meterse para el cuerpo es el sector número 11. Estamos hablando del Mont Saint-Pébéle. Llegaremos a él en 3,6 kilómetros, pero antes tienen que salir de este otro. Vamos con todo, vamos con ello. Ha habido todos los abandonos que se esperan en una Paris-Roubaix, así que no me pidáis que os los diga ahora todos de golpe, porque ya ni me acuerdo. Vamos a ver qué pasa con el tema este, 52 kilómetros. Y seguimos adelante. Bueno, hay novedades sobre el estado de salud de Jai Bind. ¿Sí o qué? Sí, ya se ha arreglado lo de la cámara, joder. Avísame. Ya ha arreglado lo de la cámara. Dice, bueno, andan comentando por ahí que, bueno, pues oye, le han hecho un escáner ahí a Jai Bind. ¿Sí? Bueno, no le van a operar. Y bueno, las fracturas son lo suficientemente estables como para no tener que operar, que se suelde ello solo. Y bueno, va a llevar un collarín 6 semanas, mes y medio, ¿vale? Va a poder empezar rehabilitación a partir de la semana que viene. Descartado Giro, se descuelga Fred Wright, claro. Se descuelga Fred Wright del grupo de perseguidores, pero bueno, descartado Giro, ya lo damos por sentado. Y verdad, bueno, también confirmación de que no ha habido daño neurológico. Recordemos que le habían tocado algunas que otras vértebras. Así que bueno, oye, pues máxima recuperación para estos corredores de la Itzulia. Que no, no falte de nada. Mats Pedersen arreando como no hay Dios en la cabeza del grupo perseguidor, intentando disminuir ese hueco para con Mathieu Van Der Poel, que acaba de salir del sector de pavé. Se lo ha hecho todo por el lado más liso de la vía, Van Der Poel, por el lado más liso de la vía. Mats Pedersen va también por ese mismo lugar, seguido de, creo que es Jasper Philipsen. Sí. Cuidado, tienen que acometer pavé para no comerse un cartelito. Y seguimos adelante, amigos. 51 kilómetros, 40 segundos tiene ya de ventaja Mathieu Van Der Poel, que está jugando su juego, que está peleando contra sí mismo. Este tío es de otro puto planeta. Y bueno, ojo. Que Jani Vermeers viene por aquí también para apoyar a Jasper Philipsen y hacerle el sandwichete a Mats Pedersen. Madre así mía. Que muchito cuidado. Dice Juan Koch, gran labor del equipo Alpecin. Daniel pues sí. Martínez dice Van Der Poel va en e-bike. Sí. Sí, claro. Sí. Bueno, no es e-bike, ese no es el de los streams. Fútbol, ese. Claro, sí, el del fútbol, el de la liga esta, ¿no? Esto. Saludos cordiales desde Granada, España. Tardes, ya está claro, el ganador del dorsal 1. Feliz cumple a mi cuñada. ¡Hombre! ¡Cumpleaños, cuñada! ¡Cumpleaños! Bueno, mira, graban en cámara lenta cómo sí. le vibran las chichas. Porno duro, amigos, porno duro. A Mathieu Van Der Poel. Tapen los ojos a los niños, porno duro lo que estamos viendo aquí, el meneo muscular de Mathieu Van Der Poel contra el pavé. ¡Madre mía, de la bueno, hermoso! Y nos decía José Fernández, dime. Ya está, ya se escapó Van Der Poel. A ver quién le sigue, ¿de dónde sopla el viento? ¿De frente, de lateral o de trasero? Según para lo que vaya. Claro, es que... Oye, en serio, realización de la Paris-Roubaix basta ya de cámaras lentas de Van Der Poel, ¿vale? Sí, nos vamos a hartar de verle solamente a él, basta ya de cámaras lentas. Enfocaros lo de atrás, tío, que ya sabemos. Madre mía. Venga, que ya casi tiene un minuto Van Der Poel. La realización de este año es de Zack Snyder, creo, ¿eh? Sí. Zack Snyder realizando la Paris-Roubaix, amigos. Sí, cuando acabe van a sacar la versión en blanco y negro, madre mía. Bueno, oye, nos faltan poquito ya para entrar en el siguiente tramo de pavé, el penúltimo de 5 estrellas de dificultad, el Mont Saint-Pébéle. ¿El cuál? Mont Saint-Pébéle. Sí, yo sé que me hablas, pero no te entiendo. Ya lo sé. Bueno, vamos a ver qué pasa. Nos decías Busquets, classical are always exciting, but I think Mathieu Van Der Poel has it. Always is exciting hasta que Van Der Poel va y te revienta la carrera. Pero bueno, si no fuese por estos momentos, queridos amigos,
Si no fuese por estos momentos, estaríamos quejándonos de vos, son todos unos mierdas. Partido que... del Pool King of Kings, ataca uno, A ver si se acerca la cámara, creo que era Tim Wellens para hacer un poco mírale. La trampita también, se va atrás de él, Gianni Vermeersch, efectivamente, y sí, era Tim Wellens, ha dicho, ¡ay, mi madre! Pero continuamos con Wellens se va a quedar, con lo que mola Tim Wellens, tía, se va a quedar con Tim Wellens. Wellens, porque también es como que volase. Ay, entonces, madre, cuanto, también... cuanto mejor pronunciamos, peor me lo paso. Ay, bueno, chicos, que... de verdad. Eres? No, hombre, no, que estoy de broma, que estoy de broma. Que vámonos para adelante, que se están revolviendo aquí los gallitos, ¿eh? Se están revolviendo los gallitos. Uno de los hermanos Van Dijk, no me digáis que os diga quién de los dos es, ha metido un pequeño arreón, ha respondido perfecto. Bueno, bueno, cuidado, que se está ajustando las zapatillas Van der Poel. Sí, bueno. Se está jugando. La última vez que le vimos ajustarse algo ahí, tocarse algo ahí, ganó el campeonato del mundo. Ya, ¿eh? Ya, ya, por cuidado, eso. Pues cuidado. Ya entra Mathieu Van der Poel en Mönchengladbach, sector 11, 3 kilómetros empedrado. Ahora, ojito, venga. Cuidado. Dale, dale, al culo, final, por eso se ajustó a las calzadas. La polémica de la chicane. Nada. Absolutamente nada. Hombre, sí que también es verdad, es cierto, que han entrado obviamente más despacio, pero... Claro, pero también es cierto que era un grupo pequeño, lo cual ya. El efecto que quería conseguir la chicane. Así que nada, vamos a seguir. Oye, oye, ¿sabes quién va a estar? Que esto nos da con sorpresa. Vale, ahí tienes unos. Mira que ¿qué te iba a decir? ¿Quién ha estado dónde? ¿Sabes quién va a ir al Giro del Abruzzo, que es este martes? También, bien. Aparte de Adam Yates, bien. Chris Froome, que bien. Vuelve a trabajar para el Premier Tech, bien. Va a llegar Derek G. ¿Qué me dice? Derek G. ¿Qué me dice? Derek G. Joder, pues tenía yo ganas de verle ya, Va a venir para el Abruzzo Derek, Derek G. Bravo. Es que siempre le gusta Italia y tiene bueno. que preparar el Giro. No como tú las canciones. Claro. ¡Ay, se corta el chorro! Sigue. ¡No, porque me cortas el chorro, Legión! 47,6 kilómetros para la línea de meta. Ya no sé qué decir. Solo puedo decir que Mathieu Van der Poel ya saca un minuto 14. Y que me duele mucho por dentro que este tipo de cosas ya no nos ya sorprendan, no, no. Ya no nos dejen boquiabiertos. Pues me duele mucho que suceda esto, pero es así. Debe ser, yo qué sé, ya tenemos estos callos, así que... Bueno, pues nada, pues disfrutemos de Van der Poel en solitario, 47,4 kilómetros, 1 minuto 18 tiene ya de ventaja, madre mía del amor hermoso, y lo que te rondaré morena, 1 minuto 20 de ventaja ya, y lo que te rondaré morena se va a aburrir, te vas a aburrir Van der Poel por haber atacado tan pronto. Oye, nos dice, por cierto, Mats Pedersen hoy... que es un poco sobradurías. ¿Sí o qué? Vale, ha dicho hoy antes de salir. Pues está como está el patio, no debería ir tan de sobradurías. Ya, ya, pues dicho, ha dicho esta mañana antes de salir. ¿Qué? Del escenario soñado para mí sería ganar en solitario con una ventaja de 1 o 2 minutos. Bueno, bueno. Me están flipando más Pedersen. Ese es el escenario soñado para él. Por lo mismo se ha enterado Mathieu Van der Poel y claro, ha dicho: claro, pues claro. Mira, te voy a enseñar cómo se gana en solitario con 3 o 4 minutos de ventaja. Sí, sí. 3 o 4 minutos de ventaja, lo digo muy en serio, ¿eh? Voy a cerrar la encuesta para que la encuesta sea cuántos minutos va a entrar en solitario Mathieu Van der Poel. Bueno, vamos a ver, sí que apunta a todo que Mathieu Van der Poel va a entrar en solitario, pero de hecho hoy en las declaraciones que había hecho Mats Pedersen ha dicho, no es ningún secreto que Jasper Philipsen será difícil batir en el sprint. Ojo. Si se convierte en un sprint con un grupo pequeño, entonces por supuesto espero que él ya no esté ahí. Entonces, claro, yo no sé, parece que... A lo mejor no cuentan con él para la competición, a lo mejor a lo que se refiere más Pedersen es que va a ganar de entre todos los que no son Van der Poel. Claro, ¿sabes? Claro, claro. No me gustan estas cosas, chicos, me da pereza, pero bueno, oye. De todas formas, también hoy... Afortunados somos de ser coetáneos. Ya, ya. ¿No? El que se ha retirado una pieza clave hoy, por supuesto, para Lidl Trek ha sido Jonathan Milan. Recordemos el Agante Bevelgen entre Jonathan Milan y Mats Pedersen, la que le hicieron a Mathieu Van der Poel, estrategia de equipo que permitió a Mats Pedersen ganar la carrera, porque ya disputando el sprint, ya Mathieu Van der Poel estaba muy fundido, entonces pues les falta esa gran baza. Lo están intentando sustituir con otros corredores del Lidl Trek, por supuesto,
Pero bueno, pues oye, les falta ahí un poquito de punch in the punch. En fin, oye, quiero hablar contigo largo y tendido sobre un tema. Habla conmigo. Pero bueno, ahora cuando termines de teclear, te comento este circo, porque bueno, va a ser divertido, ¿eh? Es en relación al tema de, bueno, seguridad ciclista y nuevos inventos para estropear el deporte. ¿Cómo? Nos dice Swusskid, right, remember when they thought Fabián Cancellara an engine on his bike. Ya lo sé. Fabián Cancellara is a trouble. José Fernández dice, supongo que mientras escapa el Van der Poel, los del Alpe 5 trolando por detrás. Efectivamente, está Jani Vermees y Jasper Philipsen, sobre todo Jani Vermees, vigilante de todos los que plantean pues un pequeño acelerón o cualquier circunstancia, ¿no? Vale. Me he permitido el lujo de cambiar la encuesta, ¿vale? Ahora le ha cambiado a cuántos minutos de ventaja en meta calculáis que pueda tener Mathieu Van Der Poel. Un minuto de ventaja aproximadamente, 2 minutos aproximadamente, 5 minutos aproximadamente o tal vez 9 días. Ahí lo tenéis, podéis votar. De momento lleva 1.40 de ventaja y le quedan 45 kilometrillos, ¿eh? Muy bien. Bueno, nos dice Ecoy Chechevarría, dice... ¡Epa! Pues nada, esta película ya la he visto. Ya, ¿eh? Sí, pero Ecoy, la novedad es que ahora puedes ver la película poniendo el emoji de la cabra King de Goat, que ya se ha unido oficialmente a la emojitería bichéstica. A la emojitería bichéstica, vamos a ver, se acerca el coche. Para hablar con Mathieu Van Der Poel. Yo creo que le acaban de contar lo de la encuesta que hemos puesto y le han planteado que intente entrar con una ventaja de 9 días. Vamos, se acerca el coche para hablar con Mathieu Van Der Poel, pero Mathieu Van Der Poel no ha querido hablar con el coche. No está para hostia. Y se ha marchado. No, fuera. Y a su barco lo llamó Libertad. Sí. Bueno, ahora se hace escabechina aquí dentro del grupo perseguidor. Ahí delante tenemos a Nils Poggi. La que está liando el pollito, amigos. Sí, madre, nada, madre, su madre. Rueda viene Mats Pedersen, Jasper Philipsen, Stefan Kuhn y Laurens Pitti. Que esos salen ahora del sector número 11, con lo cual se dirigen irremediablemente al sector número 10. Pero mientras tanto, un poquito de paz para la almorrana. Stefan Kuhn, Mats Pedersen, Nils Poggi, Jasper Philipsen y Laurens Pitti. Allá van, arreando que es gerundio. Ya no quedan aquí segundones. Para nada, Mats Pedersen de hecho, después de salir del tramo de pavé, mete un acelerón. Madre y todos mía. Responden dentro de ese grupo. Nils Poggi le pide al tío de la organización de trae eso para mí, ¿sí? Dame un botecito de agua, bueno, por favor, que voy seco con esta panda de C punto. Pues contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. Me decían a mí de mira, pequeño. Mira, ahora se pone a tirar Stefan Kuhn, vemos las rodillas un poco magulladas con restos de sangre. Bueno, no le he visto caerse hoy, pero oye, ¿quién sabe? Ya estaba buscando curro, que en fin, 43,3 kilómetros nos quedan. Ya, hija, perdón, ya sabes cómo soy. 1 minuto 40 tiene de ventaja Mathieu Van Der Poel, Stefan Kuhn, Mats Pedersen, Laurens Pitti, Jasper Philipsen y me falta uno, Nils Poggi, arreando que es gerundio. Quiere llegar hasta ellos uno de los hermanos Van Dijk, no sé si Nick, a ver si lo ves el dorsalín, pero vamos, no. Si no es Tim, es Nick, y si no es Nick, es Mead. Y bueno, por aquí detrás también. El tercer grupo perseguidor, por así decirlo, mete un acelerón Jordi Meus. Pasa completamente el Bismarck-Isaba y también se trata de unir a su fui hasta Fred Wright. Y el hombre del Astana Kazajstán, que no es nada más y nada menos que Yevgeny Fedorov. Vamos a ver qué pasa con ese tercer grupo que también está intentando apretar y meterse en la pomada. Se adentra en Merignies-Obelin, el bueno de Mathieu Van Der Poel, sector de 700 metros, 2 estrellitas, dificultad relativa, ¿vale? Este está para entrar a vivir aquí. Y nada, en lo que os he contado todo esto ya prácticamente ha salido de él. Así que seguimos con la Paris-Roubaix, queridos amigos. 42,3 kilómetros, le cuesta seguir a Van Der Poel hasta la puta moto, tío. Es acojonante. Allá que va, allá que tira, allá que arrea a 50 por hora sobre un sector de pavé, porque nada le para al campeón del mundo, amigos. Ahí lo tenemos. Oye, nos dice José Fernández. Dime. Bueno, antes nos decía el IPC. En la película mental de Pedersen llegaban al sprint con Jasper y era su preocupación. Que le dé las gracias a Mathieu Van Der Poel. Yo creo que le ha eliminado en su mente, pues eso, para no...
para no llevarse el chasco. Y nos dice José Fernández. Parece que no le ha sentado muy bien la jugarreta que han hecho cuando ha pinchado Jasper Philipsen, ¿eh? Hombre, no me extraña. Que ha dicho, sí, ¿a esto queréis jugar o vais a cagar? Hombre, me da mi no sensación, ¿eh? No me pero extraña, bueno, porque ha sido súper sucio, ¿eh? Ya. Que bueno, lo hice el otro día un poquito, pero también, bueno. Pero bueno. Bueno, acuérdate con lo de Cortina y eso, sí, que justo sí, le alcanzaron y fue cuando metió la machada a Van der Poel. Pobre Cortinicas, pobre ya, Cortinicas. Ya. Sobre todo, pues oye, para una vez que le vemos asomar la patita. Hombre, que se le ve el pedazo. Pues, oye. 41,4 kilómetros, mademoiselle, dime, perdona. Cuento por aquí, dice Lipis, sí, en la película mental, así no. José Fernández dice, pues nada, Van der Poel y sus compañeros abrir monumentos, cuellos de botellas de champán. Ya, tío, ¡monumento! Sí, borrachera se van a agarrar. Y cuidadito, gente, aquí en el tramo del pavé de Mejillas a Avelá, que se aparte la gente, que veo a gente que yo creo que está empalmada, ¿eh? ¿Quién te riñe, dices? Nadie. Osmani dice, si pero... alguien acierta el tiempo exacto, se hace miembro automáticamente. ¡Ojo! No, pero hoy sorteamos. No, pero estaría guay que tuviésemos esa opción, ¿eh? Ya. Estaría guay que tuviésemos esa opción. Nos deja regalar al Tuntún, pero deja... no nos deja decir, te regalo a ti, tal. Claro, no podemos escoger a quién regalamos, pero sí que podemos, pues eso, sortear. Que luego a ver que a quién le toca, claro que sí. Oye, nos dice Manuel Manzanares, espero que Flat tire las dos ruedas Mateo Vander, así hay un poco de emoción. ¿Qué ¿A que quieres que pinche? Las dos ruedas, pero además a la vez. Pero así con inquina. Vamos a ver, que es Mateo Van der Poel, que lo mismo pincha y va más rápido. Si la bici le sobra, si la bici la tiene para hacer toma de tierra, para que no le desclasifiquen, si este cabrón va volando, mira, va tarareando el cabrón mientras pedalea. Más imágenes eróticas. Sí, más imágenes eróticas de Mateo Van der Poel. Vuelve Zack Snyder. Ahí tenemos los calcetines a la altura, por supuesto, también con decoración del campeonato del mundo. Y bueno, te leo. Entre la admiración y el ridículo hay una fina línea que están pisoteando. Dime, perdón. No, perdóname tú. No, por favor. Rubén Leighton dice, en el ataque a Mateo Van der Poel le pasó a la P. Joder, es que justo a la par a Max y se tardó también 9 días en reaccionar. Cuidado. Sí, a ver, Max Pedersen, lo que diga que él está de puta madre, yo creo Pedersen que... es loco. Yo creo que no está tan pletórico como él piensa, pero bueno. Ya Mateo Van der Poel, respecto al grupo de Max Pedersen, 1,46 de distancia, 1,58 en ese segundo grupo perseguidor, que cada vez ambos grupos están, bueno, pues oye, más cerca. Sí, sí. Y bueno. Sí, es que es acojonante. El tercer grupo está a punto de fusionarse ya con el segundo. No sé qué ver ahí, si que se han dado por rendidos el grupo de perseguidores o qué. Pero así está el patio. Mientras tanto, Mateo Van der Poel sigue ampliando distancia. Y lo dicho, ¿eh? Como mira, se como en quien ese desciende, torneo. Tío. Como quien va en un ascensor. Pontivo a Enevelan, sector 9, 3 estrellitas de dificultad. Y nada, acaba de entrar Mateo Van der Poel, pero vamos, nada, como si no costase, ¿sabes? Pues hay gente aquí que ha venido a pillar sitio hace días, ¿eh? Tienen montados unos estaribeles, según alguno, por ahí. He visto una caravana con carpa incluida y la de Dios. Hay unos eso, grandes, que claro eso que para sí. 4 horas no lo montan. Digo, la Rave de la Rubé, a ver si un año podemos. La Rubé Rave. La Rubé Rave. Oh. Dice Goiche Echevarría, dice, le da tiempo a pinchar dos veces las dos ruedas. Sí, sí. Dice José Fernández, descarado el tío. Que sí, que le da tiempo. O sea, le da tiempo a pararse. Iba a decir una burrada muy asquerosa. No, ¿sabes? Hombre. Pero no. Echar un giñot. Giñote. Como hizo en anteriores ocasiones. O sea, puede hacer lo que le dé la gana. Hombre, puede mejor entrar, fuera que dentro, estaremos de puede acuerdo. Puede entrar a pedirse un bocata en el próximo bar de carretera sí, que ahí, haya. En el Croten de Coers este, ahí. Pues ahí, claro que sí. Venga, señora, oye, un bocadillo, por un favor. Bocadillo. Me lo pone usted, quíteme la mayonesa. Y una Coca-Cola Slice. Eso es. Una Coca-Cola Slice. Y tiro para arriba, que me esperan en el. Me esperan, le esperan, nos esperan a todos en el velódromo. Madre mía del amor hermoso, pues allá que sigue Mateo Van der Poel. 1 minuto 50 tiene ya de ventaja frente a los que antes le perseguían y ahora
poco a poco se van desesperando, 38 kilómetros para entrar en el velódromo, bueno, algo menos, para algo entrar menos. En el velódromo. De momento la encuesta a favor de que va a acabar metiendo los 9 días, ¿eh? Hay un empate en segunda posición entre 1 minuto aproximadamente y 2 minutos aproximadamente. Tú no sé si me quieres decir lo que has votado. ¿Me pica la curiosidad? No he votado, pero porque, no bueno, no sé por qué no. Estás en tu derecho también de. No he votado. Bueno, el grupo de Pidcock también más cerca del grupo de Pedersen. Grupo de Pidcock ahora mismo está a 2 minutos 08 segundos, acercándose al grupo de Pedersen, pero es que Mathieu van der Poel cada vez les va metiendo más tiempo, 1.51 en este precioso instante. Te leo por aquí. Madre mía, es que parece, es que hace. Bueno, que parezca fácil una París-Roubaix este tío, ¿eh? Ya, hace bueno, que parezca fácil, dime. Es que de hecho, este año la participación pues muy fácil para Mathieu van der Poel. Luis Tabarte dice, Mathieu van der Poel se cae, bota un zapato, pincha y entra primero saludando a las cabras. Sí. Don Nadie dice, entró al pavé con 2 minutos, sí. Francisco Bermejo dice, le da tiempo a comerse un helado rollo Mamontes, ya te digo, y a esconderse por ahí y hacer ¿sabes? Y darle un sustaco aquí al Pedersen. Bueno, nos dice Miguel Alejandro, suscripción para que adivine el podio completo ya, pero que no las podemos adjudicar así de, ala tú, pa' ti, no podemos. No nos deja el señor YouTube. No sé por qué. Maldito. Tío. Sí, o sea, no sé por qué. Entiendo que a la gente que quiera regalar, pues no, pero coño, a nosotros mismos no sé, bueno, en fin. Oye, podría decir, oye, quiero hacer un regalo a este, ¿sabes? A este canal. Y me debería dejar hacerlo, pero no podemos, bichelios y bichelidas. Vamos a ver, a 20 kilómetros a meta hacemos el sorteaco. Vale. Si te a parece. A mí no me deja. A mí desde la cuenta de los bichos, ¿sí? O no me deja o no sé dónde hay que darle. Pero o no sabes dónde hay que darle, mía. No me da la opción, sale la opción super sticker, super chat. Ya ves tú cómo voy a querer yo poner un super chat en mi propio directo. A ver, tú me piensas poco. A ver, joder. Desplégalo. Mira. Ah, pues qué raro. Ya, es que. O sea, si raro, alguien, a mí me sale si tiene sentido que alguien tenga esa opción, es el. Bueno, da igual, oye, Tom Pidcock se está descolgando un pero poco. Pero porque lo estás haciendo desde ahí, creo que desde el otro lado, desde el vídeo, desde la web. Ojito, Pidcock se mete por todo el barraco, pero no se cae. Ojo, ha tenido un pequeño despiste, madre mía, el amor hermoso. Menos mal que ha hecho memoria ahí de cómo se hacía esto en mountain bike, cómo se hacía esto en ciclocross y ha salido al paso tan rápido como ha podido. Ahora tendrá que reconectar. En 14 segundos por delante tiene el grupo que le interesa. Ahora, 2 minutos ya tiene de ventaja Mathieu van der Poel. 35,9 kilómetros. Voy a ver si eso que me comentas es cierto, verdad, es verídico. No. Que oye, nos ser, dice dime. Eli, yo creo que Pidcock va a llegar al grupito de Pedersen. Pues sí, el no, grupo sí, de Pidcock es posible. El propio Pidcock se ha quedado ahí un poco rezagadete por ese cambio de trayectoria que ha tenido, pero bueno, parece que se ha incorporado sin problemas. El grupo de Pidcock son los Pidcock Mones. Digo yo, no lo sé. Luis Tabor te dice, pero el sprint por el segundo estaría bueno, hay que regalarle su computadora a Eli. Ah, mira, pues tenías tu razón, desde aquí sí que me deja. Desde ahí sí que te deja, sí. Qué curioso. Así que era Mathieu van der Poel, no es lo que has dicho, que iba tagareando, en el fondo iba escupiendo tierra. Porque, bueno, pues ya, otra cosa no. Mira la gente aquí subida a un tractor. Cuidado, y el que va colgando, lleva toda la mañana ahí. Han colgado de una extincha, en una bici a un tío. Y bueno, pinchazo para Madis Mijels, el Stone del Want Intermachine. Bueno, mira, oye, bichos, quiero comentarte una cosa. Pues coméntamela. Vamos a ver, porque es que quiero decir que esto ahora lo que pasa al vino. Bueno, ha salido los ingenieros. ¿Cómo? De camino. Ingenieros, no, ingenieros es una forma despectiva de hablar de David Lapartien y Christian Prudhomme. Ah, vale. Lapartien, director de la UCI o presi de la UCI. Sí. Christian Prudhomme, el jefe del Tour de Francia, ¿vale? Entonces, nada, se les ha ocurrido la brillante idea que, bueno, que dicen que los problemas de seguridad. Los generan los propios, dicen que el 50% factor ciclistas, 50% factor, bueno, situaciones de carrera, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, dicen que para reforzar la seguridad y las carreras. Que a partir de ahora con coderas.
No, es mucho más lamentable. ¿Cómo? Quieren introducir un sistema de tarjetas amarillas y rojas, como en el fútbol, para castigar los comportamientos peligrosos. Cosa que esto ha dicho el pariente y el del Tour de Francia ha dicho, compro, ¿sabes? Diciendo, oh, qué idea más maravillosa, por favor. No me lo puedo aguantar. Joder, ahí tienes que inventar una... Claro, una claro. Normativa entera, no sé. Claro, claro. Entonces, ha dicho Nicolás Proudhon al Gent Newsblad con motivo de estas caídas que se han producido en la Itzulia, dice que lo único positivo que salió de la fuerte caída de la Itzulia es buscar las causas reales y, bueno, dicen que ya llevan tiempo reflexionando sobre ello y que dicen que hay que proteger mejor a los ciclistas. Y dicen que la mejor forma es el sistema este de tarjetas amarillas y rojas para que, bueno, pues realmente se castigue a los corredores que, bueno, tengan conductas peligrosas, ¿no? Pero vamos a ver, con tarjetas amarillas y rojas, ¿a qué coño se refieren? Si ya existe la sanción, que sería, digamos, la tarjeta, digamos, amarilla, y la desclasificación, que sería la tarjeta roja, ¿de qué cojones están hablando? Pues ¿sabes? Con una tarjeta roja no te dejamos salir en la siguiente etapa. Menuda soplapolles. O si en la siguiente. No lo sé, porque la verdad es que estos dos son la hostia teniendo ideas, ¿sabes? Sí, como la de los calcetines salvó el ciclismo. Y claro, como esta gente pues realmente es la que maneja este universo, pues no sé ya al final qué será la película esta de la liga de esta parte del ciclismo que quieren montar. Pero bueno, viendo la otra historia, no me extraña que monten de todo, tío. Es que no me extraña que monten de todo. En fin, bueno, oye. Y claro, uno de los que lo ha pedido ha sido el Oliver Nassen, ¿sabes? Que ha salido el otro día diciendo, por favor, UCI, necesitamos el sistema de tarjetas amarillas y rojas. Y no sé cómo lo veis vosotros. No lo entiendo yo eso, ¿eh? Pero... me parece una soplapollez, me parece un capricho tonto, me parece una tontería. Si ya tienes lo de los puntos UCI y ya tienes las multas económicas, ¿qué quieres sancionar? ¿Tarjeta roja, tarjeta amarilla? ¿Qué se va a acercar un coche o una moto a hacerte pi? ¿Sabes? Lo que va a generar todo eso, ¿no? O sea, ¿quiénes van a decidir lo que es cada cosa? No huele a que ¿cuál es el comportamiento? Vaya a bajar, ¿y quién decide que el comportamiento es peligroso o no? ¿Sabes, hombre? Porque un codazo o yo qué sé, un Juan Sebastián Molano reventando la cara a alguien, pues vale, pero... Cuidado. ¡Madre mía, cómo lo salva Matías Van Der Poel! Hermoso, pues nada, pues ahí está, ahí sigue el tío, 2 minutos por delante de cualquiera que pretenda acercarse a él y seguimos adelante. Sale del sector número 9, el sector número 8, perdón, sale el grupo de Pedersen y seguimos adelante. Detrás de Pedersen tenemos a, creo que Stefan Kuhn o Lorenz Pitti, detrás de Lorenz Pitti a Nils Polit, le sigue Stefan Kuhn y ahora mismo cierra el grupo Jasper Philipsen. Pues oye, ahí les tenemos, nada, Mathieu Van Der Poel, se acerca al coche de carrera, sí. El coche del equipo, ahí cerca de su verita, parece que ha discutido con ellos, no, esto es coña. Vamos, se ha acercado un poco, pero nada, no ha tenido mucha conversación. Tiene palabras parcas. Ahora mismo está a otra película, sí. Sigue manteniendo, salvo 2 segunditos menos, pero sigue oscilando la distancia de 2 minutos entre él y sus perseguidores. Que aquí viene. También el Pedersen se está haciendo un trabajaco que flipas, que hombre, podrían tirar un poquito más los franceses, digo yo. Pues sí, pero están dejando que se canse Mats Pedersen para luego arrebañarle a él. Es que aquel que no corre vuela. Yo creo que ya han perdido cualquier expectativa en alcanzar a... Sí, sí, a yo creo que ya saben que, bueno, como, la lucha... ¿Cómo les veo, sabes? Sí. La lucha de segundo o tercer puesto y nada, pues ya está. Y el resto, pues bueno, a procurar entrar en el top 11, bichélido, claro. Madre que sí. Mía. Oye, nos dicen por aquí dime, cosas. Respecto a lo que acabo de comentar, me parece, no sé, a mí me parece absurdo de las tarjetas amarillas y rojas, porque ¿qué sanciones? ¿Qué pasa? ¿Generas un sistema alrededor de eso? Y que si haces con el codo así, es tarjeta amarilla. Si haces así, es tarjeta roja. Venga, hombre, seguro, por favor. Seguro. Vamos a ver, te leo. A mí no me convence. A mí tampoco, ¿eh? No me convence.
Dice Luis Tabarce, Jasper Disaster, Pedersen, yes. Politkung. Cuidado. Francisco Berbejo dice, pero a ver, en la a caída ver. De la Ichulia, ¿a quién le sacas tarjeta? ¿Las raíces? Es que claro, es claro, una gilipollez y que claro. Vas mirando los Garmins aquí de todo el mundo diciendo, uy, ha pasado la velocidad, ¿sabes? En plan, yo qué sé, en la CGT, es que no lo entiendo, ¿eh? Dice Goich, en fin, ¿qué hay? ¿Un carnet que dice cuál es mi máxima velocidad de bajada en función de mi habilidad? Claro, ¿o claro, cómo claro. Coño es se que, calcula es que no, eso? Es que no, si no, pasas no, de 70 en carretera con baches, tarjeta amarilla, más de 80 pero... roja... El... ¡Caída de... ¡Hola! ¡No! ¡Hostias brutas! ¡Caída ha de pitis! Al entrar en el sector de pavé, ha perdido el control de la bici... Se ha pegado un pitillazo contra el suelo, se acaba de quedar como una colilla al lado de... Mira, yo estoy sí, más sí, tonto, hola, pero ha rebotado fuerte, ¿eh? Hombre, sí, a cámara lenta y es más impresionante. Sí, ha rebotado fuerte a ver la clavícula, mira, porque parece que se ha incorporado... Ha sido justo aquí, además, sí, sí, mala pinta, ¿eh? Se ha incorporado sin problemas, pero la verdad ya, es que en el rebote, a ver qué frío, tal. A ver. Sí, hombre, sí. Parece que tan de puta madre, ¿eh? Se le pone cara de miedo a Stefan Kuhn, mira para atrás de qué pasa con Piti, qué pasa con Piti, que me he quedado sin pitillicos, ay mi madre del amor hermoso, alguien tiene un cigar, alguien tiene un nah, cigar. Nah, la onda. Piti, un sigue ahí, magia. El hombre estanco, madre mía del amor hermoso. Yo lo siento mucho, pero soy muy fan de Laurence Piti. Lo sé, ¿eh? Lo o sea, sé, se nota. Este se nota año, yo voy muy fuerte con Laurence Piti. Madre mía. El nuevo descubrimiento de la francesa. The new. Bueno, vamos a ver, ¿qué? Sigo leyendo por aquí. Dale, duro. Decía él. ¿Qué idioteces a estos dirigentes? Hay que sacarles la tarjeta roja a ellos sin quitarles el vino en las comidas. Sí, te ponen se lo carne ha recomendado por el médico, pero también se lo vamos a recomendar desde los bichos del pedal. Dice, para que haya seguridad en el ciclismo, temed por vuestro sí, carnet sí. De ciclista. Dice Osman, dice, con el sistema ese de tarjetas Vinicius no va a poder pedalear jamás. Ahí va, ya se me está mezclando churras con merinas. ¿Pero Vinicius bueno o el Vinicius malo? No hay Vinicius malo en el mundo. ¿Que no? Hay un Vinicius malo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es el de los poderes fácticos y ojipláticos. Egoich y galácticos también. Egoich dice, bueno, sería aún más gracioso, te estropicias entero tipo Vingegaard y encima tarjeta roja o combo. Claro, o sea, te caes, te revientas, vas al hospital y te dicen, no, una tarjeta roja porque es que ibas agarrado de una forma que no consideramos que sea adecuada. Que debería darte vergüenza. Para este tramo. Venga, hombre. Golpe de remo. Que se dejen de tarjetas, se apliquen golpes de remo desde el coche de organización. Que se dejen de drogar ya los dirigentes. Pero ya esto, con las edad que tienen, tío. Ya está. Lo mismo va a ser peor, ¿eh? Lo mismo. Pues aguántales tú con síndrome de abstinencia que esta peña. Madre mía, 28 kilómetros nos quedan por delante. Van der Poel ya tiene 2 minutos 10 de ventaja, se nos va de las manos, tal y cual. Bueno, y hoy agradeceros a todos y a todas que nos estáis aquí acompañando en esta narración bichélida sí. De, bueno, que nos estáis acompañando de lo que ya todos sabemos, ¿no? La victoria de Mathieu van der Poel, la tiene. Emoción va a estar por la lucha del segundo y tercer puesto. Lo cual, bueno, pues hoy agradeceros como cada día que nos acompañáis en los directos bichélidos, que nada es lo mismo sin vosotros y vosotras, claro, claro que sí, que sois el pan de los bichos del pedal. Ojo. Así que nada, agradeceroslo de verdad, de curaçao. Dice José Fernández, de croissant. De croissant. No, es croissant. Mira, nos van a poner aquí... La caída del pitis. Pero lo han repetido, se lo está pasando el de realización que te cagas, ¿eh? Oye, justo ha puesto la cámara lenta en el primer golpe, lo tenía todo normal, ¿sabes? Hecho, ay, sí, la verdad es que se lo está pasando bien el tío. Muchísimo bien, rebote, ya Mathieu van der Poel supera los 2 minutos de distancia entre él y entre sus principales perseguidores, sí, sí. Ese grupo de Mats Pedersen. Holgadamente lo supera. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el grupo de Pidcock, porque yo no lo llamo el grupo de Pidcock, lo llamo el grupo de perseguidores a 2.47. Recordemos que Pidcock había tenido dificultades y se había quedado un poquito más rezagado. Vamos a ver, te leo por aquí, dice Manuel, bueno, antes José Fernández, a 32 kilómetros a meta ya tiene 2 minutos, el campeón del mundo, sí, o sea sí. Que la curva antes de Tranché de Aggenberg no serviría de mucho para el desarrollo de la prueba, ¿no? Al final no. La chicane ni ha quitado ni ha puesto.
Hombre, que es cierto que si hubiese entrado ahí todo el pelotón junto, pues sí, hubiesen tenido que aminorar, sí o sí, como han tenido que aminorar, pero no veo yo que. No veo yo que sirva de mucho, la verdad. Ya, ya. Bueno, oye, dime, que tengo ganas de llegar a algún sitio. ¡Uy, madre! Dice Manuel Mazanella, se tornan aburridas las carreras cuando atacan estos tíos. Hablamos de cualquier pavada como para pasar el rato. Pues, bueno, ahora vamos por partes, claro que sí. Lamento reconocer que tienes razón, sí, amigo. Sí. Dice, el grupito de Pitco bajó el ritmo, caída de Piti. Luis Abarce dice, tarjeta para Pinot, de mi madre. Cuidado. Y tenemos por aquí un gran saludo para él, a Osman y José Pavón Ortiz. Y dice, he escuchado transmisiones malas, pésimas, y la de ustedes, chavales de mierda. Vayan a lavar los platos y a bañar el perro. Pues bueno, ahora mismo no tengo vente tiempo. Vente tú a lavarme los platos, gilipollas. Vente tú a lavarme los platos, claro que sí. Perro no, somos más de gatos. Y oye, pues muchísimas gracias. Por gracias. Perder tiempo de tu vida en escribirnos. Claro, ¿sabes? Que sí, claro que sí. Nada, un gran saludo para ti por acercarnos, bueno, la realidad que nos azota día tras día, Roland José Pavón, ¿eh? Gracias a tus palabras, ahora vamos a cambiar radicalmente. Sí, la de lavar los platos y la de los perros, que oye, pues... Hablando de perros, oye, Pitco comandando el grupo, ¿eh? Sí, comandando sí. El grupo, aunque sigue sin conseguir cerrar el hueco con la cuarteta de Pedersen, Kuhn and Company. A Lores Pitti, ¿le tenemos en tierra de nadie o le han pillado estos? Le tenemos en tierra de nadie. Ni pues, para adelante ni para atrás. Pues sí, de hecho no tenemos ninguna información sobre el corredor. Sí que veíamos que se incorporaba en la carrera, pero no sabemos en qué punto del recorrido está. Si realmente a punto de enganchar con los principales perseguidores de Mathieu Van Der Poel, o realmente se ha quedado rezagado esperando a ese segundo grupo perseguido. Madre. Oye, te leo por aquí, Osman dice, es que de una manera muy triste han entendido que proteger a los ciclistas es amonestarlo, ¿para qué obligarlos a ir despacio y tal? Claro. Cuando deberían invertir más y soltar la pasta en proteger los circuitos, las cubras, el pavimento, arreglar las carreteras... Pues es una manera más de decir que si te caes es culpa tuya, no mía, y encima como te caigas te voy a castigar. Y bueno, ¿sabes? Yo... Es brutal. Antes de seguir leyendo, animaría a Roland José Pavón a que nos dé una oportunidad. Ahí, no te jode, como que va bueno, a seguir ahí, hombre, José Pavón. A que nos dé una oportunidad. Que al menos aquí no te contamos mentiras como te cuenta Alberto Contador en Eurosport, como el otro día en la etapa de la Itzulia, en la caída. Que quien tiene boca se equivoca. Bueno, me da igual. Estoy un poco harto de que siempre me tengas que... Pero me meto yo contigo. Hombre, pero vamos a ver, cuando haces una cosa mal, bueno, pues habrá que llamarte la atención. Habrá que celebrarlo sí. Para una vez que me equivoco. Ya, bueno, el que tiene boca se equivoca, eso sí que es verdad, Alberto. El que no se equivoca es Van Der Poel. No, ni Van Der Poel. Oye, por cierto, felicitarte. ¿Por qué? Porque uno de tus chavales de la escuela, Alberto Contador, ha ganado ayer la Itzulia, que es Juan Ayuso. ¡Un fenómeno! Entonces, nada, felicidades a ti también, por supuesto. Vamos a ver, continuamos aquí. Adiós, Alberto. Adiós. Estás de domingo resaquero, claro que sí. Vamos a ver, dice Juanito 9, Ronald, vaya el campo y hace un salto de valla, vaya retraso. ¡Hala! Bueno, ¡Hala! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, relajarse, relajarse todo el mundo. Relajarse porque de hecho... Relajarse, Ronald, que para estar alterado ya estaban del puño. Ronald después dice, saludos amigos, solo escribí para activar los comentarios que estaban siendo aburridos, buen trabajo, chaval. En el fondo... Se me pone un azotito de... Venga, espabilame. Un azotito de espabilame. Venga, espabila. Un poco con vosotros. Hippies. ¿Sabes lo que pasa? Que estamos un poco hartos de que suceda esto, ¿vale? De que, sí, es muy aburrido de que a dotar de emoción. Un montón de kilómetros te llegue Pogacar, claro, te llegue Van Der Poel y ala, nárrate tú esto ahora, ¿sabes? Pues venga, pues Van Der Poel 2 minutos 20 sí, ya sí. Tiene de ventaja el tío y todo le da igual, todo le es indiferente. Oye. El grupo de Pedersen, Kuhn, Philipsen y Polit, ahora mismo eso, 2 minutos 18 por detrás, el grupo de Pitcock y sus amigos a 3 minutos ya, dime. Pues sí, sí, oye, por cierto, que nos hemos, o sea, ha habido ahí Peñita diciendo, oh no, cierran salir, no sé no qué. No me deja pues, la oye, gente que critique lo que tenga que criticar. Que nosotros también hemos picado,
picado no, picado como nos hemos picado un poco. Pues no te piques. Y dice Francisco Bermejo, atención al plot twist de Ronald, que jefe, por supuesto. Oh, y bueno, ahí tenemos a la peñita agarrando a sus perretes. Y aquí os están haciendo una barbacoa del copón, nada, están fumando pues lo más grande. Este, que encendiendo la bengala y la mitad del fuego se le cae al suelo. Menos mal que la hierba está húmeda. Y está, vamos, que en un par de pisadas lo aparcas, pero vamos, también... Hay ocasiones en la vida en que el que la hierba esté húmeda es una putada. Ya, ya, ya lo sé. Pero en este caso... De todas formas, la inteligencia en Francia se les ha quedado... Otro sitio que no podemos ver. No, Francia, que aquí respetamos mucho a Francia, a Juan Ayuso y a Javier Ares. Y a Javier Ares, y al rey. Y al rey también, sí. A los dos. Oye, bueno, 22,9 kilómetros. Dice Luis García Alpecín, piensa amarrar algunas latas a la bici de Mathieu Van Der Poel. Hombre, sí, que sí, hombre. Para darle un poco de emoción, ¿no? Que se eche unas birras Mathieu Van Der Poel. Que Mathieu Van Der Poel se vea una turbolata y se vuelva de nuevo a montar a la bici. Claro, hombre. Nos dice José Fernández. De hecho, mola. ¿Ves? Tanta hostia, la UCI, los torjetas, las tarjetas, lo que tenés que implementar es eso, que gente como Van Der Poel, como Pogacar, tal cual, cada 50 kilómetros tengan que pararse, beberse una jarra de litro de un trago, si no es de un trago de clasificados, y seguir. Pero y así a lo mejor ya, pues vuelve a tener el ciclismo la emoción que tiene cuando no están ellos. Porque mira cómo estuvo la etapa 6 de la Itzulia ayer, madre mía del amor hermoso. ¿Por qué? Porque no estaba ninguno de los putos pesados. Oye, un segundo. Que son unos putos pesados. Que para algo que pasa os lo contamos. Gianni Vermees. Gianni Vermees mete un acelerón desde el grupo perseguidor. Y el resto se queda con el culo torcido. En dicho grupo, como no aceleren, ya no le van a ver más. Pues ya no le van a ver mis. ¿Eh? Ay, mi madre, el amor hermoso. Ni panchistes hoy. Ni panchistes. Hoy estamos, o sea, hoy. Nos han vivido en la mierda. De todas formas, antes de conectar el directo, ya, o sea, ya sabíamos lo que iba a pasar. Ya, de hecho, espera un poquito más. A ver si. Y de repente cuando ya estaba animándose el corazón llega Van Der Poel y ¡pum! Pues bueno, vamos a ver. Es complicado y dotar de emoción narrar cosas que ya a 60 kilómetros a meta están resueltas. Pero bien, para gozar un poco. Coño. Claro que sí, hoy es domingo. Espero que estéis disfrutando del descanso. Hoy es fiesta de guardar en el mundo del ciclismo. Y si no estáis descansando, hoy es fiesta de Que me lo diga a mí vuestro jefe, que le tengo que decir un par de cositas. Nos dicen cosas. 2 minutos y medio, por cierto, Van Der Poel. Dime. Dice José Fernández que bueno volver a escuchar uno de los mejores ciclistas de España, como es Alberto Contador. ¡Oh, mamá! Ronald José Pavón dice saludos, amigos. ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! Disfrutad de tus transmisiones. José Fernández, rectifico, uno de los españoles de la historia en España y fuera de España. ¡Ojo! Don Nadie dice, no puede ser que se vaya así y no lo haga ni el intento de pelear. Correr a quedar ni siquiera en el sino entre los 10. Es que ya ni lo intentan, tío. Es que ya ni lo intentan, joder. Es que ya no lo intentan siquiera. Así es que menudo 2024 nos va a dar Mathieu Van Der Poel, amigos. Bueno, 21 kilómetros quedan para que llegue este pesado, que eres un pesado, al velódromo de Roubaix. Y nada, 2 minutos y pico después, de momento, viene ahí Mats Pedersen, Stefan Kuhn, Nils Poli, está a punto de volver a llegar a ellos Lorenz Pitti, ahí sigue Jasper Philipsen, que tira con desgana un envoltorio vacío, ya está merendando sin ganas. Ya, todos tranquilos, aquí dice Juanito 9, la hierba húmeda pega en el pecho. Y Goitz dice, próximo reto de Mathieu Van Der Poel, dejar a todos fuera de control. Doblarles, ¿sabes? O sea, y coger el calcetín sudado y hacerles pa, pa, pa. Oye, una cosa. Cuando estaba poniendo lo de la encuesta, lo de 5 minutos aprox era en mi cabeza, iba a ser la opción exagerada. Luego ya dije, que no. Voy a exagerarlo más con 9 días. Pues al final lo de 5 minutos... Cuidado, porque nos quedan todavía 20 kilómetros y ya está, casi por 3. La madre que lo parió. Bueno, mis activistas del pedal, dime. Lo prometido es deuda. ¿Qué? Vamos a regalar la membresía de cuidado. Atentos y atentas. Atención. Bueno, vais atención. A verlo. Regalado desde la cuenta de Andrea V, que no sé quién es. Porque si lo regalo de los bichos, corremos el riesgo de que le toque a ella y no tendría el más mínimo sentido, no ¿sabes? Quieres.
Así que nada, ojito, Jalde. Ojo pera. Aquí ojo se pera. Empieza a repartir la premiación. Vamos a ver quién ha sido. Pipe Don Bike. Pipe Don Bike. Ahora Pipe Don Bike. Bueno, now. ¿Cómo estamos, Pipe Don Bike? Escribe que te acaba de tocar una membresía. Te acaba de tocar una membresía. Un espectador silente. Un espectador silente. Sí, total. Cuidado. Un espectador silente. Ahí le acaba de tocar la membresía a los bichos del pedal. Bueno, esperamos que la disfrutéis mucho. Ojo. Y ojo, ojo, estos ojo, dos. Que ¿eh? Se ha encontrado por el camino en Laurens Pitti con Gianni Vermes y dice: vámonos, vámonos. Y ya está, ya está. Mírale, Laurens Pitti es más duro que nadie. Ahí con el brazo sangrante, ojo, pupas, por detrás y por delante. Heridas sí, por sí, todos está lados. Reventado, está reventado Laurens Pitti. Pero ahí madre sigue mía. Como un champiñón, claro que sí, la promesa francesa real. Cuidado, y gafas. Cuidado, cuidado. Pero porque es un gafas. Cuando coges manía a un ciclista, tía, de verdad, ¿eh? Oye, yo era muy fan de sí. David Cotet. De Juan Ayuso. No, de David Cotet yo era muy fan, de verdad, ¿eh? Claro, David Godet, tal, pero es que últimamente es que es un poco conceptualmente el Enric Mas de Francia. ¿Qué te pasa? Bueno, vamos a ver, nos dicen cosas. ¿Qué cosas nos dicen? Dice José Fernández, se sabía que en ausencia de adversarios el campeón del mundo se lo está gozando, sí, sí. El BC dice, espera un poquito más para robarme la felicidad. Oh, mamá. No sé qué canción es, Eli, pero yo trato de dotarle de musicalidad. Bueno, bueno. Lo intento, he dicho. Y Alexander 07 dice, definitivo, hijos o nietos de ex ciclistas de mucha ventaja, desde pequeños les meten, nos dice, nos pone aquí pastillitas, inyecciones. Oh, mama, cosas, oh, mama. Cositas, hay muchas de cosas de domingo, amigo, cosas de domingo. Oye, quinto, el sector de pavé número 5, que no es lo mismo, ¿vale? Nos quedan este y otros 4, así que vamos a por el champín en PBL. 4 estrellé, cágate lorito, lorito cágate. Claro 18 sí. kilómetros para llegar a línea de meta, 2 minutos 48 tiene de ventaja la puta bestia parda esta de Van Der Poel. Madre mía del amor hermoso. El grupo de Pedersen va ahí haciendo lo que buenamente puede. Cuando llegue hasta él ya habrá, bueno, lo mismo cuando quieren alcanzar a Van Der Poel ya se ha duchado. Bueno, ¿cuántas...? Tienen duchas en el velódromo. ¿Algo me comentaste ayer de que la ducha sí, se a ver, mierda, las duchas del velódromo, con todos los respetos del mundo y entendamos el chiste, sí. Ese tipo de cosas es un poco, pues, antiguo, rococó, un poquito auschwitziano, ¿sabes cómo te cuidado, digo? Cuidado, cuidado. Ya. Auschwitziano. Ya has entendido. A ver si encuentro por aquí, si no, busca por ahí. Los ducha Rubé, sí. ¿Sabes? Si alguien la realmente, puedo... realmente era una pregunta retórica. Ya, bueno, suda pero, los cojones. Ya sé que te suda los cojones. Lo más grande, como pero se vamos, la ducha ¿sabes? Del pelo. Ahora me vas a escuchar. Vale, ¿sabes vale, cómo vale. te digo? Ahora no, pero que si preguntado... te va a llevar algo de, ¿sabes? De esfuerzo físico-mental, por mí no lo hagas, ¿eh? Por mí no lo hagas. Si me das un poco de cobertura... Yo es poco lo que tengo, pero todo te lo doy. 17,2 kilómetros es lo que nos queda por delante. Se adentra en este momento Mathieu Van Der Poel en el sector número 4. El Carrefour de la Bre, el Carrefour que abre el domingo, amigos. Madre mía, mira, del amor hermoso. Pues aquí 2 kilómetros foto, y pico de tal. ¿Qué? Para que la veas tú, aquí joder, una foto... ¿En serio? De lo que son las duchas de Rubé. Que no las han remodelado pues desde la primera puñetera edición, ya, ¿sabes? Ya, ya, sí. Y bueno, pues la gente va poniendo plaquitas, John Degenkolb sí, tiene una plaquita ahí, de mira, plaquitas. Aquí yo conozco, dice una duchaja, tal. Yo conozco un tío que también tiene plaquitas. 16,9 kilómetros y nada, aquí tenemos a Van Der Poel, es que ya no saluda, ¿te acuerdas cuando antes saludaba de tanta mierda que le están tirando, como le tiran pis, se ha cabreado y ya no saluda? No, pero estos no le tiran pis, no, que son franceses, son solo le tiran pis los belgas. Los franceses son gente ¿tú fina. ¿Tú qué dices, José? ¿Por qué la animadversión hacia Mathieu Van Der Poel de toda Bélgica? En fin, bueno, pues las duchas del velódromo... Por lo mismo que te pasa a ti con Juan Ayuso. Ya, bueno. Les podría hacer, yo que sé, unas pinturitas, ¿sabes? Darle una manita pintura o una tal.
Mira, aquí tienes a Mathieu van der Poel luchándose delante de todos los periodistas el año pasado. Pero bueno. Sí, sí, bueno. Con la chulería del rock and roll. De, ¿y qué cojones hacían todos los periodistas dentro de las duchas? ¿En lo que es eso? Sí, pero sí, vamos a ver. Pues eso. Poquito intimidad. Pues nada, oye, yo qué sé. Sí, pues ¿no? Si se están poniendo de pornoeróticos con las cámaras lentas así, no quiero ni imaginarme cómo van a ser los planos de la ducha. Por eso. Madre mía, qué gente. Nada, la gente le gusta. Qué gente. De más cochina. También la edición femenina también, ¿eh? Había una, cosa de la había una bandera ahí de AUPA Osasuna. ¿Puedes rebobinar 15 segundos, por pues, fin? Sí, espérate. Ya van a ser 30, ¿eh? Otra. Bueno, vamos a ver. Sí, es una bandera de Euskadi. No, de los Osasuna. Me ha parecido ver. Espera un momentito. Por aquí, por este lado. Vale. Por lo menos AUPA ponía. Vale. Ya, y por los colores me he ido yo a Osasuna. Pero mira, ahí está. AUPA. ¡Aupa! ¡Aupa Eibar! ¡Aupa Eibar! ¡Claro que sí! A lo mejor claro, es Pavel, ojo. Bueno, sé que Pavel no está ahí. Nos habría dicho que iba. Ya. Bueno, oye, continuamos aquí en esta Paris-Roubaix donde Mathieu van der Poel acaba hace de hacer suya solo de guitarra. Sí, sí. La chicane no ha valido ni para tomar por culo. Nada, pero nada, bueno, solamente, oye, pues para que hablemos de ella. Es para lo que ha servido, no ha servido claro, para más. Claro, pues sí. No ha servido para más la puta chicane de los huevos. Para posicionar gente a favor, gente en contra, para posicionar. Para posicionar chicane, noticias, ¿verdad? La chicane es VOX. De repente, bueno, chicane ha sido buscada en Google más de lo normal durante unos 4 días y con ello les vale. Mira, una bandera republicana por aquí, claro que sí, recibiendo al rey del ciclismo, Mathieu van der Poel. Entran ahora mismo Mats Pedersen, Stefan Kuhn, Nils Polit y Jasper Philipsen en el cuarto sector de pavé, del cual está a punto de salir van der Poel, si no me equivoco, efectivamente, sí. Así está el patio. Ya casi a 3 minutos, Mathieu van der Poel. Oye, te leo por aquí. Dime. Dice Pitcock a 4 minutos de la cabeza de carrera ya casi. Dice Boyd, que sería la hostia. Primero van der Poel, segundo Philipsen, tercero Vermees viniendo de atrás. Ya te digo, Dice, qué suerte la de Pipe. Cuidadito con el Pipe. Cuidado. Pero ¿quién es el Pipe? ¿Lo conocéis? Al que le ha tocado. Ya. Ya lo sé que es al que le ha tocado, pero si lo conocéis. El IBC dice, Laurence Chaumpiti, Alexander Terosite, la promesa de Francia, otro Inol, quien manipulaba las carreras, los 40 últimos kilómetros. Ah, sí, no sabía. ¿Cómo? Eli dice, y Pico alcanzó el grupo de atrás, maravilloso, dice Francisco Bermejo. ¿Cómo? Chicos, una pregunta seria que me carcome desde que os descubrí en directo. ¿Por qué os ponéis las ventanas de las cámaras al revés, entre izquierda y derecha, de cómo estáis en realidad? Yo a mí también esa duda me asola. Francisco Bermejo, son cosas de el guión y los Master and Commanders. No, porque no sé por qué sale así. Quiero decir, a ver, mira, venga, nos vamos deberías a deberías cambiar, ¿sabes? Una ventana por otra, pero ahora otro. Ya, pero es que para eso tengo que. A ver, mira, sí. te voy a dar la razón real, ¿vale? Te voy a explicar, ya que esto no está en absoluto emocionante, te voy a explicar la cuestión real. Porque es, literalmente, en vez de capturar cada una de las llamadas, lo que hago es capturar el cacharro entero, tío. Claro. Entonces, como sale en ese puto orden, pues así se queda. Pues así se queda. Entonces, en vez de que hubiese sido lo guay, que cuando mirase para allá, coincidiese nuestras miradas, la de Legión y la mía, ¿no? Lo que hacemos es mirarnos al contrario. Es un poco... Pues por terminar de dar por culo. Pues es que efectivamente. Ya para el que somos. Tenga TOC, pues ya, terminemos de reventar, ¿sabes? Pero bueno, a mí sí que me gustaría esa. Un día de esto lo hago bien. A mí sí que me gustaría, ya después de 5 años... Pues oye, tal como está esto, yo creo que me puedo poner a ello, ¿eh? ¿Tú crees? Venga, vamos a ver. Venga, ahora, pues nada, pierdo a Legión durante los próximos 13,8 kilómetros para ir a meta. Hombre, tanto no me perderá. ¿No? No lo sé, ¿qué te va a llevar a hacer eso? No y bueno, mientras tanto, yo os voy a contar todo lo que suceda, porque ahora Legión la ha dado por cambiar lo de las cámaras, joder. ¿Qué te parece? ¿La que has liado? Si lo sé, me callo la boca y no te leo. José Fernández. Pero dice, si sí que estamos colocados como. A ver. No, miro para aquí. Vale. Y miro para los suscriptores. Claro, si miro para allá. Entonces hay veces que yo internamente pienso que voy a mirar para acá, para así hacer como que estuviese hablando contigo, Legión. Pero realmente estoy mirando una pared en blanco, nada tiene pero que sentido. Pero que no, que si miras así sí que estoy. A ver. Mira, si miro así.
Vale. O sea, mírame a mí. Una pared, mírame a mí. Estoy hablando a ti. Pero mírame a mí. Aquí, vale. Entonces me coloco yo en este lado. Ya está. Claro. Está sencillo pues como eso, esto, hombre. Pues cambiaros de sentido. Está. En fin. Bueno, 13 kilómetros a meta, ¿eh? ¡Algo más! Joder, anda, que menudo día os estáis dando hoy. Y yo ahora si miro... Te miro a ti. Es que no veo. No, miras... Miras al revés. Joder. Miras es imposible. Hombre, me no, puedo le tienes poner que dar en modo espejo. En modo espejo. Claro. Bueno, está. Vamos a ver, te leo. Dime. Dime. Calle un poco. Vale. José Fernández dice: pienso que el sprint final entre Mathieu y Van der Poel va a ser épico. Entre él y él mismo, dices. María López dice: buenos días, un gran abrazo desde Barcelona. María. Hola. Un saludo a mi tío Alcides Leonet, pues un abrazo también para él. ¡Grande! Claro que sí. ¡Grande el tío Alcides! ¡Claro que sí! El IPC dicen cosas, romanticismos guarros, esos de las duchas. Sí, sí, a mí me parece una cerdada. Yo creo que ahí eso lleva acumulando sabañones desde el año 1925. Vete con chanclas porque si no te vas a coger hongos de los pies. Cuidado. De la época de Eddie Merckx. Que eso ya no lo curas, ¿vale? Y nos dice José Fernández. Ahora funciona, choca la pala. Es el rival de toda la vida de Van Aert. ¡Ay, ¿ves? Ahora funciona claro, y todo, madre mía! Llevamos años. No, quita la luz. Sí. No nos gusta la luz. Joder. Otro día la pondremos. No me bueno, dejan jugar. Mete un acelerón Philipsen. Arreando que gerundio. Arrea un poquito Philipsen. Te bravo, leo, viva, te viva, leo. Bravo. Dice Alexander07, si ya dudes. Sí, ya. Es que en tu... El Spanglish que me... Bueno, espérate, que me he saltado comentarios. Alexander, antes, qué aburrido, se acabó hace una hora la carrera. Icono de vómito. So, me voy para alto. 40 minutos de doping, un café grande y bien cargado, lo vas a ir viendo, posible full. Bueno, bueno. No entiendo a veces por qué... Es Spanglish. Es que do you understand the Spanglish, baby? Pero, ¿por qué? Si es completamente innecesario. Pero tú a tu flow, Alexander. You don't know Spanglish. Tú a tu flow, Alexander. No tienes ni fucking idea. Es que me da una rabia. Así habla Juan Ayuso con sus amigos. Oye, una cosa, una duda que tengo yo. ¿El Spanglish realmente tiene normas? ¿O sí? ¿Sí? Sí. Joder, ya son ganas de liarla. En fin, 11 kilómetros nos quedan, 2 minutos 49 por delante de Pedersen y sus amigos. Va Van der Poel más solo que lo una. 3 minutos 30 va el siguiente grupo de perseguidores. A 4 minutos ya el grupo de Pidcock. Y nada, chicos, 10,8 kilómetros para llegar al velódromo. Sí, dice él, y los belgas son patrioteros, van con Boot a muerte. Sí, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Yo creo que si a alguien muy, muy fan de Boot van a le dicen que maten a una tía Van der Poel, que nadie se va a enterar, yo creo que hay alguno que se lo plantea al menos. Fran Motores dice: hola, mi gente. ¿Cómo? Llegando de entrenar y ver este espectacular corredor y a los campeones del mundo Van Aert, así sea diferido. Claro, pues oye, alegría en los corazones, Frank. Francisco Bermejo dice: dejadlo así que tiene mucho arte. Sí, sí. No, ya lo ha cambiado legión. Ya, no ahora sé. Ya. Ahora. Y dice Alexander07: sí, ya dudes. Yes. Y manitas arriba. Yes. ¿Cómo puedes dudar y ponerme manos arriba? Que no está dudando, dude es tío. O sea, el equivalente, ¿no? Es Daddy. Daddy cool. De vale, dude, vale. En nota. Vale, vale, vale. Bueno, no sé. Notarino. En fin, dice Fran Motores, Jasper del embajador a clasiquero. Madre y dice mía. Eli, es que a los bichos les gusta el modo echeriano. Echeriano, mi madre. Sí, totalmente. Y dice Guiche Chavarría, tenéis una cámara normal y otra de espejo para terminar de liarla. Ya, ya. Claro, sí, sí. Pero es la única forma de que salgamos en orden, tío. Es fantasía. Dice Osmanio Cuba 10, dice, por cosas como estas es que no falto a este canal. Sois un espectáculo, amigos. Madre claro que sí. Y así también la vida diaria. Que no os penséis que. Que esto... si la carrera está sosa, no pasa pues nada. No pasa ya nos encargamos hombre. Los osos. Claro. Los osos. Claro, hay en gente fin. Que te habla. 29 años tiene Mathieu Van der Poel, ¿eh? Sí, sí. Es casi quinto mío. Sí, sí. Es casi. Es cuarto casi. Tuyo. Bueno, oye, escucha. Tuyo. Dime, ¿qué? Una cosa. Ay, dime, se me ha ido un poco la idea. Vaya, por respecto a las locuras de este canal. ¿Qué? Pero sí, sí, es que hay otra gente que habla un poco de sí misma, que nosotros también. Deja a Juan Ayuso en paz ya. No estoy hablando de Juan Ayuso ahora. Vale. Que no
siempre tengo a Juan Ayuso en la boca, ¿eh? ¡Wow! Casi se va a banar. Es que casi se va. Es que ya hace eso para darle emoción. Claro, hace como que se va para darle un poquito de emoción, pero no. Sí, hace que parece que se va a caer. Pues es que va a estar limpio el cabrón. ¿Cómo es posible acabar limpio una París-Roubaix? Ni puta idea, pero ahí le tienes como una patena. Joder, qué tío, dime. Bueno, vamos a ver, te leo y dejo de decir bobadas. Que no, digo muchas tú no cosas. Dices bobadas, dices más selefes. Dice Luis Tabarce, Kun se queda. Efectivamente, y sí, parece que ha especulado. Se queda para poner un poco de sabor aquí, se queda para poner un poco de sabor allá. Ha esperfulado ya, no podía aguantárselo más. Y bueno, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Dice Alexander 07 Trapos. Filism chupo 40 kilómetros. Isn't it youth? I've seen race cycling from 50 years. ¿Pero por qué me hablas en inglés? Porque antes sí que sabías inglés. Que a lo mejor no está hablando contigo, que a lo mejor está hablando con Sbuskit y tú metiéndote donde te llaman. Pues perdón, ¿eh? ¿Eh? No, I'm sorry. I'm sorry, it's the war. Excuse me to... Sector número 2, Willem Sahem, madre mía. Speak a lot about things that I don't care. 8 kilómetros, 8 kilómetros, oh mama, sí, ¿qué te pasa? Nils Polit, Mads Pedersen y Jasper Philipsen, eso, pues ¡ah! Se le ha caído el móvil al gilipollas. Y se le ha reventado, pues eso te pasa. Merecido, por gilipollas. Vamos, que llevas ahí toda la mañana y cuando por fin pasan ciclistas, te lo vas a poner a grabar con el móvil para perdértelo, tío. Si es que te mereces lo que te pasa. Bueno, tío. Oye, pobre gente, que también quiero decir, nada, tú y yo somos como esa gente que graba con el móvil cuando pasa la carrera. Nosotros somos peor. Ya, nosotros somos peor, porque llevamos cámaras de verdad. Claro. El día que nos afeiten, ya verás qué disgusto, 1000 euros a la basura. A tomar por culo, en fin, sí, sí, fuera ojalá coña, que fuera coña. Se te resbala justo en esa curva un ciclista, te da contra las cámaras y a tomar por sí, culo. Sí, sí, de hecho, estuvimos... Madre mía. Cuando estuvimos en la Vuelta a Burgos, que no hay realmente documentos gráficos de esa estancia. Sí, los acuerdos de los móviles, salvo unos gilipollas. Putres, porque somos gilipollas. Porque, no, soy. Ya, la verdad es que porque eres gilipollas. No me quites culpa, no te compartas culpa. Básicamente, Legión, después de grabar vídeos, decidió la genial idea de formatear la tarjeta. No, que pensé que ya la había descargado, cojones. Yo qué sé, tío. Pero es bueno, pero sí que me acuerdo de cuando estuvimos viendo de, ay, nos ponemos aquí, por la cámara, pim, pam. Pues da un poco de vértigo, porque dices, buah, entre la gente que se acerca, que la gente... Pues bueno, aparte de los sociópatas que somos, dices, uy, a ver, este sociópata que viene aquí... Oye, nos acabas de llamar sociópatas. ¿Un poco? ¿Por qué? No sé. ¿Qué significa sociópata? Que no sé lo que me has llamado. Que odiamos, no suena un poco, bien. Odiamos un poco a la gente. Ah, pero eso es culpa de la gente. Ya, bueno. Claro. La cuestión está en que dices, uy, a ver, la gente que se me acerca aquí, el dominguero este globero, mira. Como me dio un codazo a la cama, ¿sabe? Se pasa miedo realmente con el tema de los equipos. Bueno, Mathieu Van Der Poel, no sé si va a seguir tu recomendación. ¿Qué? Que el otro día le decías al Poch, al que se sacara, que entrase por meta con un huevo fuera. Con un huevo fuera, pues hombre. Ya es que a Van Der Poel era un poco más serio que al Pogacar. Yo creo que no. Era más serio. Formalito, ¿no? Era más formalito. Sí. Yo luego creo que luego es el rey de la fiesta, si le invitan a una buena fuera de temporada. Buena party. Pero buena party. Bueno, oye. Oye, te leo por aquí. Dime. Dice Luis Abarce de Alpecin 1-2-3. No, yo creo que no. No, hombre, yo creo que no. Algo le dejarán al Pedersen. 1-2 puede ser, 1-2 puede ser. Pero... Así que... Pero ahí está más Pedersen y Nils Polit, que también quieren lo suyo. De hecho, ahora el grupo de Jasper Philipsen, Mads Pedersen y Nils Polit comienza el sector número 2. Ya solo les quedaría uno en cuanto salgan de este. 1400 metros este sector, del cual, si no me equivoco, está a puntito de salir de él Mathieu Van Der Poel, si no ha salido ya. A Van Der Poel le quedan 6 kilómetros, así que voy a ampliar bueno, el zoom. Oye, están poniendo aquí también carteles de Luisón Bobet, de Tom Boonen, bueno, hay gente que lo ha petado muchísimo aquí en la París-Roubaix, claro. Y yo que sí. Me alegro. Y nada, bueno, el Philipsen tiene piernacas. Ojo, el Lauren Spitty ya va con... Ah, no, es Kuhn, que se ha descolgado. Pero bueno. Va además con Meneito Cervicesco, con Meneito, decir de... ¡Ay, la leche! ¡Ay, la leche! Oye, te leo. Dime. Dice Eli.
Kun se une al protesto de Pitcock y van pedaleando del revés. Y van pedaleando hacia atrás. Se hace la Paris-Roubaix a la inversa. Qué lío. Y nos dice Chir Burgos, ¿vais a venir este año a la Vuelta a Burgos? A la femenina sí que queríamos. Sí, sí, sí. A la femenina ya sí que queríamos, nada, fijo. ¿No? A ver. ¿Cuándo era? ¿En vamos mayo? A ver. Vamos. Bueno, aclárate. Vuelta a Burgos femenina mayo. Vuelta a Burgos masculina agosto. ¿Vale? Que lo he dicho. Pilla cerquita. Pregunta por la femenina. Ah, bueno, vale. No sé por qué, cuál Vuelta a Burgos nos pregunta Chir Burgos. No lo sé. Pues hombre, a estas alturas de año digo yo que nos estará preguntando por la femenina. Por la femenina. Pues sí, la femenina tenéis. Mira, 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 chocando puñito Van Der Poel con el coche. Con el equipo, Esa teoría que tenías tú de que están discutiendo, si era cierta, se les ha pasado. Se les ha pasado ya el rollo. No, es que prácticamente parecía que no establecían conversación. Pero bueno, como son neerlandeses que son así como muy suyos, pues claro, no claro. sé. Vamos a ver, dice... ¿Tenemos referencia de alguien que haya ganado 2 años consecutivos la Paris-Roubaix? Lo voy a buscar. Búscalo, vale. Oh, Alexander07 pues sí, pero... dice, parcero, ¿qué? 50 years ago, oh. Bernal Hinault empezó su hegemonía con su primer Tour de France, creó equipo Renault 1978, sí, sí. Pero ¿qué pasa? Bernal Hinault, bien, ¿no? Pese a que sea francés. El otro día estuve viendo una entrevista suya, porque todavía no ha muerto, ¿vale? Y nada, pues bueno, muy interesante. Menudas tejacas tiene. Oye, luego, oye, os reís de las mías. Sí que, sí que ha habido varios corredores que la han ganado 2 años consecutivos. El primero en ganar, por cierto, el primero en ganar la Paris-Roubaix fue Joseph Fischer en 1896. Creo que por aquella época no había internet. Fischer. ¿Eh? Fischer, sí. Ah, mira qué bien. Que es alemán, así que es Fischer. Es ojo, Fischer. Ojo, pero la segunda edición se la llevó Maurice Garin y al año siguiente también. En 1901 ganó Lucien Lesna, que también la ganó al año siguiente. Hippolyte Aucouturier tomó el relevo en 1903, lo ganó también en 1904. Octave Lapiche. Se llevó 3 veces seguidas, 1909, 1910, 1911. ¿Quién más? A ver, veces seguidas. Yo sigo aquí dando vueltas. Me llevo por 1930, A ver, venga, ¿quién da más? ¿Quién da más? Tú cuéntame venga, cosas. Si ocurre algo, me cortas, porfa. Paris-Roubaix. George Claes se lo llevó en 1946 y 1947. ¿Que cómo coño es posible que hubiese Paris-Roubaix en el 46 y el 47, chico? Hombre, no ya... Había pasado todo lo que tenía que pasar, sí. Que estuviese todo reventado. Ya, pero en 44-45 también hubo Paris-Roubaix, en fin, oye, problema de yo otros, vete tú a saber. En fin, sigo por aquí buscando, Rick Van Looy se lo llevó en el 61 y en el 62, luego repitió de nuevo again en el 65, Tiririri, Tela Inco, Eddie Merckx, 2 seguidas no tiene, pero tiene bastantes, eso ni que decir tiene. Roger de Vlaeminck se la llevó en el 74 y en el 75, también se la llevó en el 77, pero le jodió la racha Marc de Meyer en el 76. Ojo, porque luego, mira, en el 78, 79 y 80, los 3 años consecutivos se lo llevó Francesco Moser, ¿vale? Muy bien. Y que Tom Boonen, por ahí. No, mira, a ver, Boonen no. Déjame llegar. Hombre, se lo lleva un andorrano. André, ah, no, es no, es de donde estoy, Kof. Es la... Antigua Italia. No, hombre. Bueno, vamos, te voy a leer un momento por aquí en lo que dale, estoy localizando ciclistas. Tom Boonen en 2 años seguidos, 2008-2009, claro, cierto. Te lo acabo de decir. Sí, dos sí. kilómetros y medio para el final, dice Alexander07. ¿Cómo? Parcero, 50 years ago, Bernard Hinault empezó su hegemonía con su primer Tour de France. Oh, creo mama. Que equipo Renault. Y dices, Busky, does it, brother, you can, you that I speak in English? Yes. I can, stop. If you want to speak in English, you can do it, but... Yes. We don't speak... A salud, okay? A little of English. So, if you want to speak English, a little of English, a little of French. Feel free. Mira cómo hace así, cómo le da, cómo se baila reggaetón con la bici, claro, Van der Poel. Van der Poel, ha dicho hoy, antes de salir. ¿Qué ha dicho?
Esta París-Roubaix. ¿Ha dicho eso? No se puede correr con bicicletas de carretera normales. Ojo, porque ojo, como maneja Castellano Van der Poel, yo no sabía eso. Sí, sí. Mira. Desde que ven a tomar el café con Remco Evenepoel a Calpe. Es verdad. 57 victorias belgas en París-Roubaix. ¡Hala! ¿Qué pasa? Yo qué sé, lo pone aquí. Las belgas y 157 me he escandalizado. Eso Rodando León, ya, ¿no? ¿Qué? Dice, buenos días, bichos. Hoy me he levantado tarde porque he dormido a plenitud. ¡Ay, qué suerte! Nosotros después... también, tío. No sé por qué coño nos ha costado tanto levantarnos hoy. Estamos como resacosos, pero sin embargo pero no. Pero sin embargo no hemos bebido nada. Dime. A punto de acabar el último sector de pavé. Mathieu Van der Poel en este momento va a salir de él en 3, 2, 1. Está afuera. Caminito del velódromo Van der Poel, amigos. Pues oye, pues muy bien, oye, que paga la entrada, ¿eh? Eso. Que le sobra la pasta. Oye, dice... Dime. Rolando León, que no ha acabado. Dime. Después de ese final de etapa ayer de la Itzulia, hace rato no veía una etapa como esa muy diferente a la de hoy. Lo dijimos ayer. Que historia del ciclismo. Celebremos la etapa de ayer porque tal como se está poniendo el ciclismo, rara vez vamos a conseguir tener una etapa tan emocionante. Ya está en el velódromo Mathieu Van der Poel. Vuelve a defraudarme, vuelve a ir a entrar en meta sin desaprovechando la oportunidad de hacerlo con un huevo fuera. Pero bueno, hijo, eso le podía dar un poquito más de emoción, un poquito más de historismo. Le tocan la campanita y venga, vamos a ver una vueltecita de Van der Poel haciendo sus cosas. Dime. Afortunadamente no tenemos que dar el gato a nadie porque nos dijeron ayer que si se resolvía el sprint a 3. Sí. Teníamos que dar a nuestro gato. Hombre, sí que está siendo un sprint a 3. Van der Poel, su huevo izquierdo y su huevo derecho. Ah, bueno, ya, eso también es verdad. Oye, te leo un segundo. Dime. Manuel Mazanaya dice: ¿cómo va este tipo de tiempo como para meter un récord a París-Roubaix? Hoy no hubo lluvia ni contratiempos, por lo menos desde que lo estoy viendo yo. Eso sí que es buena verdad. Pregunta, pues 5 horas 25, ¿eh? Les ha hecho muy bueno. Sí, Juanito Nueva dice, Gunen ganó 3, ganó 2 seguidas y otra años después, yo creo. Sí, pero en seguida solo ha habido 2 ciclistas que hayan conseguido 3, varios han conseguido 2, ¿eh? Y dice Swiss Kid, ok, thanks, Luis Tabarce entró al velódromo. Ahí está la pareja de Mathieu Van der Poel esperando plantarle un beso en los morros. Ojo. Y también Alexander 07 Boom perdió con el motor de Cancellara, recuerden. Juanito 9 dice, imagínate el velódromo contra Peraltado, Legión. Contra Peraltado, que ahora sé lo que significa eso, chavales. Ojo. Deciros, 5 horas 25 minutos, le ha llevado, bueno, 5 horas 26 por redondear, le ha llevado conseguir su sexto monumento. A Mathieu Van der Poel, el año pasado tardó 3 minutos más, 5 minutos 20, 5 horas 28. 2022 tardaron 5 horas 37, 2021 6 horas, cuando ganó Colbrelli, ¿te acuerdas que aquel hacía infernal? Oye, está Van der Poel como si hubiese subido de pasar al perro, tío. Es acojonante. En 2020 fue cuando menos tardaron, porque no hubo, ¿sabes? Y en 2019 tardó 6 horas. Sí, está cada. De momento creo que es la edición más rápida, ¿eh? De las chicas ayer lo fue. Pero no puedes comparar con un chico con muchos menos kilómetros. Claro que no, pero lo que me refiero es que año tras año se va superando en velocidad, ¿eh? Es lo que tiene, amigos. Es lo que tiene. Dime, ¿qué me ibas a decir? Pues no más. Bueno, aquí llegan Mats Pedersen, Casper Philipsen y Nils. ¿Sí? Bueno, pues a pelearse el segundo y el tercer puesto. Ya se van acercando al velódromo. Y te leo por aquí, dice Eli, Mathieu maravilloso. Claro que sí, José Fernández, hasta aquí por hoy. Espera, hombre, a ver si hacen uno o dos los Alpes. Claro, el año pasado sí que lo hicieron, ¿no? Sí, el año pasado también quedó segundo Philipsen. Segundo Philipsen, sí. Ojo, sí, pues aquí... A ver, entre Mats Pedersen, Philipsen y Nils Poulin acaban de entrar en el velódromo, van a pasar ahora por la campanita y tocará la vuelta última final y la primera completa, así que a ver qué pasa. Hombre, va a estar prieto dependiendo de cómo lleguen de patas entre Pedersen y Philips. De momento yo veo a todos con 2 piernas, ¿eh? Sí, no han perdido ninguna por el camino nadie. No han perdido ninguna por el camino, pero me refiero...
obviamente a la punta del sprint. Aquí llega el Pitis. Es, no, que... es Stefan Kuhn ese. Ah, es Kuhn. Ah, vale. Doy vale. por sentado que será Kuhn, por lógica. Sí, da... Es Kuhn, es Kuhn, sí. Lorenz Pitti viene medio minuto por detrás con Gianni Vermes. Vamos a ver qué pasa en este duelo final. Bueno, salta Nils Polis. Arranca Nils Polis. Le responde Mads Pedersen perfectamente. Tercero en discordia, Jasper Philipsen. Pero eso no tiene por qué significar absolutamente nada. Cuidado, 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 que le toma la delantera. De momento, Polis. Se mete por ahí Jasper Philipsen por el lado bajo y va a entrar segundo de nuevo. Again, 1-2 para el Pecín. Matthew Van Der Poel, victoria. Otra Jasper, vez más. Hijos de la gran. Bueno, quinto llega el Pitis, me vas a perdonar, sí, sí, sexto sí. llega Gianni Vermeer, séptimo Stefan Kuhn. Madre sí, sí, mía. Séptimo Stefan Kuhn, ha llegado antes el Pitis, madre vaya mía. Un puto grande. El año pasado, ganador bueno, Mathieu Van Der Poel, segundo Jasper Philipsen, tercero Wout Van Aert, que este año no está, cuarto Mads Pedersen, este año tercero Mads Pedersen, si no me equivoco. Stefan Kuhn el año pasado quedó quinto, este año también ha quedado quinto. Ha quedado quinto, sí. Curioso. Sí. Bueno, aquí llega ya Pitis con Gianni Vermeer. Y Gianni Vermeer se mete por ahí, joder. El Pitis un grande, vamos a ver, Pitis. Pitis no puede con la vida. El Pitis es un Farias, el Pitis. Gianni Vermeer se mete dentro del top 11 de esta Paris-Roubaix. 3 Alpecin en el top 11 de la Paris-Roubaix. Y espérate, a ver. Y espérate, no, 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 porque no quedan más. No quedan más. A ver, no sé. No lo sé, por aquí no hay ninguno, ¿no? Aquí llega el resto. Mira, mira cómo le ha hecho lata el del... ¡Ay, el del Bismarck! El del Bismarck les ha hecho toda... Un bandido se les ha metido por ahí, mira, a ver, se han quedado todos... Pero yo estoy hijo puta, ¿de dónde sale? Pues hala, pues que ahora que todo lo que tenga que arrancar. Y que sí, aquí el que no corre vuela, amigos. Bueno, nos dice dime. Francisco Bermejo, qué cabrones, ahora cada vez que escucho monumento. ¡Monumento! Oigo a José Luis José López Vázquez, que tú sí, lo has sí. dicho, sí señor, claro a mí, que sí. También me ha pasado, a mí también me ha pasado. Un ahora siervo, un esclavo a los pies de su señora, claro que sí. Egoich dice, dime. Ala, doblete. Ala, doblete. Y el IPC dice, ya. Por ejemplo, ¿no? Jasper Disaster, oh, sí, mama. Completa el podium. Unos putos máquinas, el Alpecin. The Second Master. Shusky dice, appreciate the stream broadcast, have a fantastic day. Ok, we wish the same for you, to you, Shusky. Yes. The next week, we start here. Week. Avec, no, Avec no, es en francés. With claro. Amstel Gold Race. And don't be afraid about you. Claro. Y bueno, vamos a ver, dice también Alexander 07 en Flandes y Paris-Roubaix cancelaron, utilizó su bike motor diésel. Bueno, ojo. Pues espero que al Tudor no le equipe con lo mismo. Pero no le cancelaron. No, no le cancelaron, ¿no? ¿No? Se ve que no, ¿no? Ni le cancelaron tampoco. Ay, mi madre. Oh, bueno, mamá, madre mía, vamos a contar. Oye, ya bueno, ha alcanzado el máximo de Zack Snyderismo, el tío de la realización. Sí, ha sí. conseguido que el medio segundo que tarda en atravesar la línea de meta Van Der Poel le dure 4 minutos de vídeo. Madre mía, oye, al final. ¿Con cuánta ventaja ha entrado? Con 3 minutos ha entrado, sí, sí, ¿eh? Con 3 minutos. Con 3 minutos, efectivamente. Sobra. El voto de 2 minutos aprox, que era el que más votos tenía, 38%. Efectivamente, habéis acertado. Casi acertamos lo que dijimos que 9 días. El cabrón de Van Der Poel, mira, ahora que se ha echado agua o lo que San Dios sea, sí que se le nota un poquito de mierda en el mayor. Sí, pero sí, antes de estaba el hipérrimo, aquí, el cabrón. Aquí en las boqueras. Sí, parece que le ha comido el culo a alguien, ¿eh? Jolín, qué tío. Se me notan un poco. Bueno, pues sí, pero nada, tranquilo. Ha ganado tranquilamente. 3 minutos de ventaja para él. Impresionante, dice Alexander 07. Ni se ensuciaron el informe ni nada de emisión. Nothing ¿cómo que nada de emisión? Aquí hemos estado los bichos del pedal para contarte la Paris-Roubaix. Recordaros, dejad vuestra manita arriba, vuestro like, si no lo habéis hecho. Porque si no me enfado, ¿eh? menos mal que no está contra Padel, contra... Joder, ya no me sale decirlo, contra Padel, contra mierda,
Peraltado, contra Peraltado. Oye, sí que ha habido ataques hacia Matías Van Der Poel, le han tirado objetos. Sí. Sí, bebidas. Bueno, le han insultado. Bueno. Os jodéis, es el mejor del mundo. Claro, hombre. También le hemos insultado nosotros. Bueno, le hemos insultado. Le hemos llamado pesado. Ah, sí, mira, le han tirado ahí. Le han intentado hacer la del plátano del Mario Kart, ¿sabes? Plátanos delante. Pues a ver si se cae y se insulta. Pero no podéis con Matías Van Der Poel. No, belga. No podéis, sois unos mierdas. Bueno, digo belgas, pero gente en general, ¿sabes? Así que. Sí, sí, dice sí. Oye, Alexander. Esta gente que tira cosas a Matías Van Der Poel, con Van Der Poel solo nos metemos nosotros, ¿eh? Cuidado, Alexander, que sabemos dónde vivís. Alexander07 dice: Thanks a los bichos, sí, ya. Sí, ok. No. Tío, hablas en Diggy. Bueno, continuamos. Vamos a ver si ya nos dan el top 11 Michelido de la Paris-Roubaix. Te lo cuento. Dice Melón. Bueno, ojito, porque al final Wonti ha reventado. Se ha reventado Lawrence Rex, pero la 11ª posición entra el Stone Madis Mikkels. ¡Vamos! Del Wonti a 4.47. Madre a tope. Mía, del amor claro hermoso. Que sí, mismo tiempo que Soren Warshall del Unix y el noveno que ha sido Jordi Meus al mismo tiempo. Octava posición para Tim Bagdicke, el de los Bandits que han sobrevivido hoy, del Bisman y Sabay, que a 4.45. ¿El Bandits bueno o el Bandits malo? El bueno, de momento. Séptima plaza. Los bisnietos del genial pintor. Que sí, hombre. Que séptima plaza. Que es para Laurence Pitti debutando en Paris-Roubaix. Ahí le tienes. Máquina de 3.48, claro que sí. Oh. Gianni Verni, sexta posición para el Alpecin, 3.47, 3.15. Para Stefan Kuhn en quinta plaza, poca repitiendo broma, misma posición del año pasado. Again and again. Cuarto lugar para Nils Polit del UAE a 3 minutos, mismo tiempo que Mats Pedersen y que Jasper Philipsen, que ha sido el primero en entrar de ese grupo al sprint, pues el más veloz. La ha liado el pollito, ¿eh? Matías Van Der Poel, 3 minutos por delante y casi con un capítulo de Juego de Tronos visto ya, ¿eh? Así que nada, dice el pelotón está ahora mismo. Claro, acaba de entrar el pelotón y dice: ¡Uy, Jesús Gatete! No, hacía mucho que no estornudaba. Bueno, dime, ¿que tenemos el top 10 o no? Ah, si me lo acabas de decir. Acabo de contar. Perdóname, ¿dónde estás? No sé. Te leo aquí, Egovich. Dice: Bueno, chavales, nos vemos. Rodando León dice: Ya está dando entrevista y el pelotón y se acerca a la meta, jaja. Sí, sí. Y están todos reventados, pero él está ahí haciendo chistes con la prensa. Es un fenómeno. Le sacó 3 horas. Me he equivocado en la encuesta. Bueno, no pasa lo nada. Lo siento mucho. Siempre nos sorprende Matías Van Der Poel. Bueno, Julio bueno. Flores dice: MVDP, el papá de los helados. Claro que sí. Y Eli Pisi, gracias queridos Michelios, gracias a ti Eli. Obrigado. Y a todos vosotros y vosotras por acompañarnos en esta narración. Sí, hoy sí, no va sí, a haber biciclifos, sí. Mañana probablemente tampoco, ¿ah, no? Pero próximamente lo habrá. Sí. Ahora, ¿manejas información que yo no? Vale. Comparto, tengo información que tú no. Okay, así vale. Que nos vamos a reorganizar, vamos a aprovechar también la tarde del domingo, que sí. Mañana hay que volver a currar cosas que a mí particularmente... No me da apetece. Por el culo, que, mañana no toca película gratis, ¿no? Bueno, en fin, oye, gracias por haber seguido lo que habéis seguido de la Paris-Roubaix con nosotros. Nosotros, con la misma que hemos venido, agarramos y nos vamos. Pipe Don Bike, cuando te enteres de que te ha tocado, dinos algo, hombre, dinos claro que algo, sí. Hombre. Y hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Adiós. Bye. Espera, que ahora tengo que quitar 2 cámaras a la vez. Claro, es que me lo pone muy complicado esto, ¿eh? Madre mía, pues no sé cuál es esta. Sí. Hasta luego.